うん。 son alzar me escuchas estoy muy atrasado acá se corta ¿eh? que acá se corta no se está viendo No está viendo nadie ¿eh? Se sí, gente ¿Se escucha gente? Lo vimos Emilio ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, disculpen entonces, buenas noches Emilio, ya se escucha abajo creo es la portada, se ve la portada nomás. Tenemos la música de fondo, qué lástima que arrancamos de esta manera. Con algunos inconvenientes técnicos. Te vemos, escuchamos ahora, te vemos también, me están viendo. Bueno, perfecto de sonido. Yo tengo mucho retraso entonces con la imagen mía de, de la transmisión. Acá no sé qué es lo que está pasando con el internet mío. Ahí está ¿no? Este. Ahí está. No sé si no, no puedo aparecer bien justo. Tampoco sé si me escucho. Perfecto el sonido, dice bueno. Escucha bárbaro, verte, vemos la foto nomás. Ok, bueno, entonces la imagen no está. Bueno, si alguien no se ve bien, salga de canal de voluntad, por favor. Sí, sí, estamos en algún inconveniente. Perdón, se ve la portada. Bueno, está bien. Ahora que aparezcan las imágenes, Si ya no lo quieren ver más la gente. Arrancamos un poco los tropezones, pero la verdad es que... Una de las primeras veces, porque por lo general estamos en perfectas condiciones, siempre con la operativa en alzar. Ahí le mandamos un gran abrazo a Alejandro Simone. Bienvenidos a lo que va a ser el último informe sobre la saga de la leyenda de Zelda con esta música de fondo, ¿no? Que es un acordeón, un bandoneón, pero más de aún ha emocionado respecto de lo que ha significado este último juego de esta franquicia hasta el momento en forma oficial. Y hoy vamos a estar cubriendo el resto de ellos, ¿no? Vamos a partir desde donde quedamos y vamos a llegar al presente, por fin, cubriendo el más extenso de todos los informes de sábado que hemos hecho en esta historia de Tiempo de Videojuegos. Vamos saludando a Pablo Méndez, vayan compartiendo, saludos Emilio, preparando el programa. Sebastián, ¿cómo va? Hoy terminamos a las 4 de la mañana en las piñas, ¿eh? <laughs> Se ve y se escucha genial, Sí, Levit, muy bien, se ve perfecto ahora, muy bien, ahí me ven. Bueno, muchas gracias por estar, la verdad, yo muy contento de que se haya ido dando este, este programa de esta manera. Saben hoy termina una etapa de tiempo de videojuegos, el formato tradicional termina también la, eh, la cobertura de la saga de Zelda que para mí es muy importante y creo que para todos por la forma que se ha ido dando, pero principalmente hola Emilio cómo vas Juan de churrito? Chinita García cómo estás ahí acabo de compartir les pido por favor que compartan por todas partes ahí fue el aporte Emilio muchísimas gracias absolutamente mire déme un segundo porque me voy un poquito de cámara un instante. Porque muchas veces en el fragor del, del programa uno está obviamente haciendo lo que tiene que hacer, que es salir de la saga de los videojuegos. Y mucha gente, como acá me acaba de avisar Pablo Méndez, ¿sí? o David Iván Contreras Arroyo, que siempre están eh, presentes y a veces uno no le hace la mención que corresponde, ¿no es cierto? Porque ellos se toman un tiempo en hacerlo y uno también tiene que, que, que retribuirlo de alguna manera. Así que mis agradecimientos para los últimos, no están todos los aportantes, pero los últimos que han hecho aportes a tiempo de videojuegos: a Omar Gallardo, a Ignacio Fernández, Federico Álvarez, Norberto Caballero. Mariano Bardán, sí, Cristian Bispo, un gran abrazo de parte de todos para Nicolás Viola, Nicolás Gaite también, Lichi Restaño, eh, Guillermo Luis Morón, Sebastián del Regno, muchas gracias para todos ustedes, ahí fue el aporte, muchas gracias Matías Arios, usted también, Chinita, Pablo Méndez ahí, bueno, ahora sí veo por Twitch, ahí acabo de hacer mi aporte, se lo merece Pablo Cobi, muchísimas gracias, ustedes también. La verdad, muchas gracias porque es una forma de, de trabajo. Uno se tiene que preparar para hacer un informe de estas características. Todos sabemos que sabemos que arranca a las 10 de la noche, pero no sabemos bien cuándo es que termina. Estamos esperando que se vaya replicando un poco más. Mientras tanto, más allá de los agradecimientos, vamos a hacer el acordado resumen de lo que hemos visto hasta, esta, hasta este momento en lo que respecta a la saga La Leyenda de Zelda. Estamos los Pablo Twitch. Dice muy bien. Buenas noches, Eva. Muy bien. ¿Cómo estás? Qué grande Uruguay, desde Uruguay. Bien. Zelda, el primer informe cubrimos lo que son las primeras dos generaciones, la generación del Family y el Super Nintendo. Vimos que todo lo anterior que derivó en la creación de este juego de rol, de acción, que involucraba lo que había evolucionado tanto en la literatura, la épica medieval, para transformarse luego en los juegos de rol, para los juegos de video de rol, las aventuras de texto, algunos que se podían ya delimitar en cuanto a la acción, y esa fusión más allá de algunas tendencias, derivó en el Legend of Zelda de la primera etapa, este primero que tenemos en pantalla ha sido el icónico de esa generación, marcando determinados hitos, por ejemplo, aquel cartucho dorado, marcando eh, el más vendido durante 20 años, eh, generando también una serie de televisión de dibujos animados en aquel momento, con una continuidad en la Adventure of Link, que no logró ensombrecer, aunque no quedó también claro como una excelente continuación, más allá de, de ser un binomio, y una versión de Game ⁇ Watch que simplemente es para, la, de, para considerar, pero la hegemonía de ese primer título ya catapultaba tanto en ventas, por la relación con Mario, tanto como en crítica, como un juego de altísima calidad. Situación que se repite, no siendo tan popular por no tener serie de televisión, que ya no iba a haber para nadie, eh, dibujos animados, ni tampoco tener la cantidad de ventas, porque ahora ya vieron que no era un juego de línea de Mario. El Zelda Link to the Past es el hegemónico de esta segunda etapa que junto a Link's Wayne lo que hacen es lograr aumentar aún más el prestigio en cuanto a la jugabilidad que tiene la saga, sin ser tapados de ninguna manera por aquellos títulos aparecidos por el Philips CDI, un sistema europeo, cuando vean en Internet o hay alguien que les hable del Philips CDI, un sistema que salía en Europa con CD, que duró uno o dos años, que no lo compró nadie, que no tenía hardware para representar juegos, que era una especie de máquina de video, que obviamente Nintendo no participó y esos juegos no son cánones de la franquicia a ningún nivel y no podrían haber ensombrecido el espectáculo que significó aquel Zelda Litu de Paz que solamente tenía eh, cierta restricción en no ser lo máximo que podía dar el propio hardware del Super Nintendo. Situación que iba a cambiar en la generación siguiente con el icono que significaría Ocarina of Time recuperando prácticamente el mismo nivel de ventas de aquel primer Zelda y logrando un nivel de crítica eh, que lo pone en algo superlativo considerándolo el mejor juego de todos los tiempos y si consideramos que en esta era la tercera era de, las, de los celdas el majoras mask eh, limpió la mala imagen de continuación que había dejado de 22 link transformando en un binomio considerado también el mayor binomio de la historia de los videojuegos y aquel binomio portátil de los oráculos no podía ahora tapar lo que había sido el excelente eh, nivel de los del 64 sin ser malos juegos una sensación de que encima Ahora, Zelda, en esta tercera etapa, había logrado el nivel de popularidad Recordemos, ya había internet, recordemos programas de televisión Todos recordaremos nivel X, mayor cantidad de revistas Y ahora, Zelda dejaba de ser algo de nicho Para transformarse en algo que también, aparte, era algo popular Y también fue un prodigio técnico en su era Esta situación es prácticamente imposible de superar Si estamos hablando del mejor juego de la historia Y quedamos en esto, en lo que es los siglos del siglo XXI los que cubrimos en el informe anterior, en el tercer informe, donde hay algunas cosas para destacar, como por ejemplo, se vuelve a recuperar los viejos hitos. Hasta la época del 64, cada máquina tenía su Zelda y no se podía jugar de otra manera. A partir de la era esta, más allá de la retrocompatibilidad que hayamos visto de Game Boy Color con el Game Boy y Negro, el Game Boy Advance, por ejemplo, tiene su propio Zelda 1, su propio Zelda 2, el Zelda 3 lo puede jugar porque se versionó, el Zelda de Game Boy en versión Game Boy Color, de color, se puede jugar por retrocompatibilidad, así también los Oracle of Ages y Oracle of Seasons, y el Nintendo GameCube tenía un disco que tenía el 1 y 2 de Family los 2 del 64, y aparte recordemos que estaba el Game Boy Advance Player que le permitía jugar todo lo que estuviese en Game Boy Advance. Decir que con esto se recuperó porque la saga, ahora, luego de haber sido un hito de popularidad, tenía y daba cabida para que mucha gente pudiese conocer los juegos anteriores y también esto obviamente generaba ventas. Por favor, no vayas a hablar de la felicidad y lo metamos aparte. Ya la mencioné, ya terminó. Entonces, eh, correspondía al primer informe. Entonces, lo que corresponde a los juegos en sí que salieron es una generación donde el Game Boy Advance en esa primera etapa de la década del 2000, eh, del año del, del milenio, la era del PlayStation 2, podemos denominarla como la máquina líder de ese momento, era la única máquina portátil en ese tiempo. Y los celulares estaban en la línea de recién salido el Nokia 1100 con la Liborita. Entonces el Game Boy Advance era un único ejemplo de técnica, inclusive con sus 32 bits situación similar para los de juegos del Nintendo Gamecube, tanto Wind Waker como Twilight Princess, si bien capaz no superaron como binomio el, el binomio Karina y Majora sí todavía estaban a la altura técnica no siendo lo mejor de la generación como anteriormente pero sí a la misma altura lo que podían dar sus sistemas que eran todos parecidos, el Playstation 2 el Xbox primero y la Nintendo Gamecube tanto en 2003 cuando los gráficos el, el gráfico shading, como en 2006 con los gráficos realistas Twilight Princess, que vemos en pantalla todavía era una referencia de técnica aparte de todo lo que ya había logrado el prestigio de la saga, y hasta acá llegamos en el informe anterior y de acá partimos en este nuevo informe, mientras somos cuántas personas? 36. Esperamos que compartan un poquito más, así llegamos a los números acordados, que siempre estamos con esta leyenda de Zelda que llegamos hasta el año 2007 puntualmente, cuando tenemos en pantalla el legend of Zelda Twilight Princess. Les había comentado yo que en ese momento el juego sale tanto para GameCube como para la Wii. Entonces, en esa instancia en la que sale, yo tenía la posibilidad de comprar la Wii, el juego Twilight Princess, tenía trabajo, tenía moto, tenía tarjeta de débito, tenía todo. Yo tenía todas las variables para elegir qué quería hacer. Yo quería que el juego fuese para la GameCube, pero obviamente también tenía internet, como le dije, tenía computadora, que había terminado en miniscap, ¿sí? Entonces veía y trataba, hay gente en la que confío, de averiguar si realmente justificaba la erogación tan grande, de gasto por una compra sola recién salida. Piensen, no, bueno, no sé, 100 si lucas vale una máquina recién salida. O sea, comprar la Wii en aquel momento... Eh, si es que el Zelda estaba realmente justificado. Y lo que decían era que le faltaba la cámara, que era espejado, Link históricamente zurdo, aquí era di diestro. Yo si bien también soy diestro, eso no era tanto problema para mí, que estaba un poquito adaptado a televisores de plasma. Recordemos, yo todavía estaba jugando en ese caso mi último Zelda en 29 y 20 pulgadas. Y el hecho de que el movimiento, que era la verdadera razón que hubiese justificado para mí la compra de la consola, no estaba tan bien aplicado era izquierda, derecha y centro, y si vos agitabas el control daba el mismo efecto. Con esto, el Zelda Twilight Princess logra superar en ventas al primer Zelda, o sea, llega a 8 millones de ventas cuando aquel primer Zelda, 20 años antes, había logrado 7. Esto quiere decir que la, la, la franja, la, la curva va en bajada porque el juego se hizo más eh, de rol, menos popular. Pero el Twilight Princess, sumado a la popularidad de la Wii, siendo el primer juego que la gente compraba de Wii Sport, y se llevaba en un Zelda a la casa, el que lo compró Juan T, y se iba con un Zelda. Eso propagó sin contar las copias. Lo que ocurrió en este periodo es que eh, se empieza a hablar de que Zelda había dado cierto pico y se empezaba a comentar las malas lenguas, que había caído en algo formulaico, que no se había superado la imagen de Ocarina of Time y que este juego, a partir de acá, eh, iba a marcar que era el último Zelda jugado en forma tradicional, sobre todo la versión de GameCube, el primero en forma extraña, la versión de Wii, pero iba a necesitar un cambio en la saga. Hasta el momento, entonces, lo último que habíamos visto en celdas portátiles correspondía al Game Boy Advance, el Zelda Mini Cap que había aparecido a fines de 2004, 2005 años que ya existía y estaba para la venta, la Nintendo DS, Nintendo de 64 bits, mucho más potente y con otras características muy distintivas que a diferencia del Game Boy Advance. Ahora no era la única máquina portátil del mercado, había, supera, había sido superada por la nueva y poderosa portátil de Sony, la Sony PSP de 128 bits. Entonces ya no tenía la exclusividad de ser la única máquina aunque todos sabemos que Nintendo se metió. Una enorme ventaja en cuanto a los juegos eh, eh, portátiles pero el 2007 ya por el verano cuando todavía estaba yo jugando Twilight Princess y la gran mayoría del mundo es si el Twilight Princess había salido en diciembre aparece ahora sí el primer a dos años de la salida casi no, no, no. de la salida de el primer título, dos años, el primer título exclusivo de Legend of Zelda para esta Nintendo DS, de Legend of Zelda de Phantom Hourglass. Bien. Dicen que el Dos Princesas es el primer Zelda más oscuro, digamos para mí es el primero, así es el mejor. Bien. De eh, hecho, ya fue bueno, Desmond, hay que ver los, los informes anteriores, los hablamos todos eso Desmond, ya. ya. Este, entonces, el Phantom Hourglass lo que ocurre es que trata de venir a demostrar una etapa excelente en ventas de Nintendo, que luego de dos generaciones perdidas, sobre todo en el terreno de las máquinas eh, de televisor, 64 y GameCube, ameritaba un enorme cambio, una revolución, como se planteaba en la venta de la propia Nintendo Wii, y también esto se plasmaba en el regreso de la doble pantalla a través del Nintendo DS, la Dual Screen de Nintendo. Entonces, eh, el juego ahora iba a ser muy modificado en base a las capacidades del sistema. Este sistema tiene doble pantalla, la pantalla de abajo es Touch. Ojo que Touch no era moneda corriente todavía en ese momento. La gente, yo en 2007, cuando sale este juego, aún tengo en mi bolsillo el Nokia 1100. Y uno que tenga más plata tiene como mucho un celular de Java, que no puede competir ni siquiera con Nintendo DS a nivel gráfico y todavía no hay tanto tacho capaz con el stylus totalmente incómodo lo que también tenía el Nintendo DS también la máquina esta tiene micrófono y tenía posibilidades como conectividad de internet o eh, conectividad sin cable con otros con otros Nintendo DS montones de posibilidades lo que ocurre qué belleza como se ve ese juego a qué se refiere el Phantom Marvelous? Lo que ocurre es que la Nintendo DS, que en su primer juego había demostrado no sacar exactamente aquel Mario 64 y con el correr de sus años no había reversionado Ocarina ni Mejora porque probablemente no le daba el hardware para hacerlo, con mucho coraje lo que pretende hacer es continuar la línea no de la 64, sino de la GameCube de 128 bits manejando la línea de lo que había sido aquel Link tan polémico que luego terminó siendo aceptado por la gente, y ahora una continuación directa, como muy pocas veces se ve en Zelda, con este Phantom Hourglass, de aquella historia que planteaba a Link con unos amigos piratas, con Tetra, que todos sabemos que después era la princesa Zelda, pero acá eso no ocurrió. No nos metamos mucho, no rompan los huevos con Ganon, ya es, está, está. Es otra cosa, otra historia, otra fábula dentro de la variable dibujo animado de la leyenda de Zelda. chiquín ¿cómo va? 86, cada día son más genios. Eh, a Javier, a la primera de cambio. Eh, no, a Javier, sácalo ahora, mira. hace una cosa, sácalo ahora, Javier. ¿Puede ser? Porque uno tiene ese poder. Entonces, viene Javier al ágil, a un hombre grande. ¿verdad? Que cuando le dimos la oportunidad de que venga a hablar del programa, no se le entendía porque se le, se le comen come las CS. Es se el programa, probablemente, de, de tiempo de videojuego. Y viene acá a buscar algo que nosotros no vamos a, a, a dedicarle más tiempo a eso, así que. Me lo bloquean a Javier, no por 300 segundos, sino por el resto del programa, lo tendrá que ver sin eh, cuenta y no puede contestar. No puede hablar nunca más, perfecto. Entonces, es el pariente que todos queremos tener. <laughs> Entonces, el Phantom Hourglass, como les digo, del año 2007, continúa la línea del Zelda marítimo, o sea, la línea de lo que habíamos visto en eh, Wind Waker, ¿sí? Cuando uno ve la diferencia, es que el, la posibilidad de esta máquina que iba a ser y que ya era un éxito como en Nintendo D, se modificaba la jugabilidad puesto tal que vos no manejás el personaje. O sea, con el palito, vos lo tocás en la segunda pantalla, que es donde se ve, y hacia donde vos movés, Link corre. Es cierto que lo hace en forma perfecta, pero no es natural. Uno venía acostumbrado a utilizar los dígitos para manejar todos y cada uno de celda, portátil o no portátil. Y ahora vos tenías que usar tu dedo índice más el pulgar. Entonces, en ese momento, cuando vos agarrás y. Eh, cambia esa forma de jugar, hace que, de alguna manera, no sea tan familiar. El juego en sí no es un mal juego en ningún aspecto. Yo no quiero hacer muchísimo hincapié en los portátiles. Estoy mirando de reojo, más o menos porque no quiero dedicar mucho más de media hora en los primeros dos juegos portátiles de la Nintendo DS. El Phantom está bueno, lástima que Nintendo tenés que hacer todo de vuelta y es recontra repetitivo. Ya vamos a llegar a eso mientras saludamos a don Akira Caneto. Una compartida te la reconta agradezco, Akira, si lo podemos, porque hay muchos seguidores, sobre todo en la era ¿no? TikTok, no se puede competir, pero TikTok, es un TikToker. Aquellos que les guste el anime y les guste el humor sobre el anime, síganlo a Akira Caneto en TikTok, que por algo tiene un cuarto de millón. Programa de que hizo Javier de Príncipe de Persia y la saga de Caín. Tanto me rompió que lo hicimos, después, al fin y al cabo, no se acordaba las cosas. Muy buenas noches, ¿cómo van? Nicolás Barberi? ¿Todo bien? Bien, entonces, el juego lo que tiene es que el overworld es medio flojo, porque volvemos de vuelta con el tema del manejo del barco. El barco se maneja si vos agarrás y dibujás la trayectoria donde vas en el mapa. Entonces, es medio automático lo cual hace que participes un poco menos, más allá de que vos podés ir corriendo la cámara, porque claramente siempre me hacen la eh, portátil tridimensional. Y vos tenés formas de ataque. Tiene algunos ítems que son diferenciales y, por ejemplo, los ítems tradicionales, como puede ser el boomerang, se modifican según esta cuestión de que vos controlás la, la, la dirección de lo que va a pasar con el, el touchscreen. Lo que ocurre es que eh, el argumento se va cayendo porque uno no recuerda bien qué es lo que tiene que hacer. Tiene un gran personaje secundario que es Lineback. Lineback es alguien que era malo y de repente trata de ser bueno y medio que te acompaña y tiene algunos momentos de, de sentido del humor. Lo que Phantom Marvel, siempre se le va a tener que reconocer es que realmente vino a dar lo que la gente buscaba, un enorme cambio. O sea, claramente es un juego distinto a lo que se había visto, ¿sí? pero tiene demasiadas diferencias. Los templos son menos. Hay algunos que están bien, todos son claramente fáciles, pero tiene un templo que regula, ¿sí? que va avanzando, se llama el Templo del Rey del Mar. Es un templo que vos tenés que volver a hacer una y otra y otra y otra vez. Y una torre donde tiene diferentes uno, dos, tres pisos que son de sigilo, a la más estilo puro metal here, con un palito chiquito, vos tenés que andar moviendo y no te puedes equivocar porque te dejas las cosas de vuelta. Entonces, vos haces esos tres eh, pisos, lo aprendes a hacer, grabás y luego tenés que volver, pero va a ser los, hasta el sexto piso, pero arrancando del primero. Entonces los primeros tres los tenés que volver a hacer rápido para aprender cómo se hace esto. Vas perdiendo, perdés tiempo, volvés a grabar, pero después te haces arrancar. Después en un momento sí te dejas saltar piso, pero son como 20 o más. Entonces llega un momento que te vuelve loco. Y cada vez que terminas un templo, cada vez que estás por arrancar otro templo, tenés que primero hacer eso para poder habilitar el juego. Si sumamos que esa parte es densa, sumado qué tal, L Roger, si sumado eh, que la parte de la navegación tampoco era tanto para destacar. Hay una cuestión que tiene que ver con el punto de los gráficos. Como les dije, trataba de continuar lo que había visto en la Nintendo GameCube, un sistema muchísimo más poderoso que la Nintendo DS. Entonces, este Phantom Hourglass sufre aquel efecto que vimos de la Sega al PlayStation 1. A veces un juego de Sega se veía hermoso. Piensa en un juego de la Warner, del Pato Lucas, de, de Box Bunny, ¿sí? O, o de, la, de Disney. Esos juegos llevados a 3D en PlayStation 1 quedaban todos cuadradotes y tembleques. O sea, el pico del 2D por momentos lograba verse más lindo que el inicio del 3D, aunque siempre eso era más espectacular. Ustedes, los que son más años, me entienden. Ese efecto se dio de vuelta en el paso de Miniscap, un juego que. No caduca por su visual, es, es algo lindo a nivel píxeles para siempre. Y un Phantom Hourglass que temblequea, que está mal de texturas, que es una exigencia para una Nintendo DS y que la comparativa encima es con un juego muy superior que había salido años antes, como es el caso de Wind Waker. A mi juicio, uno de los celdas menos agradables a nivel estético, siendo igual un juego de altísima calidad, es un EGNO Zelda. Saludos, Emilio Hernández. Mi, mi moto IBR se llama Epona. ¡Ja, me puse foto la moto. Qué bueno, voy a hacer lo mismo. Yo también tengo un IBR. Se ve interesante no uso el uso del tacho y no lo puede jugar por ahora. Bueno, eso es un tema. Iba a que Dindy no puedo jugar por ahora. Cuando yo estaba jugando, yo tenía mi computadora, recordemos de la que jugué Miniscap. <coughs> 21.4 con placa de video de 64 megas Y podía correr Miniscap y también podía correr el Project 64, el Nintendo 64. Y también ya había un emulador que se llama No Cash para la Nintendo DS, que te abría la doble pantalla y la segunda pantalla la manejabas convenientemente con el mouse. Lo que ocurre es que como la ROM era muy nueva, todavía no la podía bajar y después desestimé, estaba con otras teclitas, estaba por ser padre, le dije que me tuve que mudar, que el televisor, que el Twilight Princess, lío. Y quedó el Phantom glass en el olvido en ese momento. Hasta principios del año 2009... Cuando sale la segunda la segunda parte de estos celdas de Nintendo DS antes de que empecemos con eso eh, y ahí. Sebastián Elizalde que está ahí acá mirándonos, se copa y me vende muy barato un Nintendo DS con un R4 que consigo después y logro empezar a jugar el Phantom Hourglass. Y les cuento que hace 10 años que empecé la partida del Phantom Hourglass y aún yo no lo terminé. Esto no habla muy bien del Legend of Zelda, porque la partida esta del, del Templo del Rey del Mar, si vos no lo seguís jugando con continuidad, obviamente olvidás todo lo que habías hecho en los templos y perdés y perdés y perdés y, perdés y tenés que volver a aprender el juego y tampoco es que es la octava maravilla. Esto hace que para mí el, juego, el puntaje del juego es la primera vez que no esté en los 90 puntos, 88, igual es un gran juego con muchas ventajas, muchas cosas diferenciadoras, por ejemplo. ahí fue mi deporte, muchas gracias, Juan muchísimas gracias por los aportes. Eh, muchísimas cosas diferentes, por ejemplo, eh, tiene micrófono, entonces hay momentos donde vos tenés que entrar, tipo cuando uno le dice a, a, a ladino, ábrete esa, y se abre la puerta, igual tenés que gritar literalmente al DS, grite ¡Oh, grite tu nombre, Emilio! y se abre la puerta. Entonces, tiene esas cositas que son por lo menos simpáticas. Pero claramente eh, está por sobre la necesidad mostrar todo lo bueno y lo renovador y lo innovador y lo, lo difícil de competir que esta, era hasta Nintendo DS que mostraba formas de jugabilidad que, que eran eh, diferentes a la, las otras compañías, las otras consolas eh, y de alguna manera se sacrificó el de Nintendo Zelda que para mí se podría haber jugado con el direccional. Pero bueno, el palito podría haber sido más opcional, aunque ya les digo tiene muchas muy buenas utilidades. El Phantom Glass eh, que yo no terminé, tengo entendido que en el final se, de, se pierde la inundación, inundación que quedó luego del Zelda Wind Waker. ¿sí? Vos tenés que ir a rescatar a Tetra, hay un malo final, o sea, no quiero extenderme mucho, pero esto deriva en el juego Spirit Tracks, armando un binomio que nadie pidió. Porque el Phantom Hourglass, pese a que no es un mal juego, no logra ni siquiera el éxito de Miniscup. En esta dificultad para emular y la cuestión del palito. Hicieron que todavía para mucha gente, la que se manejaba con los emuladores, el primer Zelda de apertura era más el Minish que el Phantom Hourglass, ¿sí? inclusive hasta se ve más lindo y a mi juicio es mejor videojuego. Entonces el Phantom Hourglass quizás no sumaba a una etapa, recuerdan el momento en que el último Twilight Princess se le decía formulaico, que la wii tanto no le aplicaba el control. Y sale Phantom Marvel y la bajo un poquito. Y en ese momento lo que no se necesitaba era una continuación de Phantom Marvel Glass que se llamó, como vemos en pantalla, Spirit Tracks. El Spirit Tracks, sí, es un juego prácticamente igual a nivel técnico. Son juegos que van a 120p, no llegan ni a 240p, una cosa así. O sea, no, 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 es, no, no son demasiado hermosos de ver, sin embargo están hechos por Nintendo con gran esfuerzo. Y la característica de este es que es el último hasta ahora de toda la cronología de Zelda. Ya está eh, desinundado la tierra de Hyrule. Y empieza a haber tecnología, son 100 años después, a nivel argumento, y la tecnología del vapor genera trenes. ¿Qué ocurre con esto? Cuando yo quise en 2009, con la máquina que me había comprado, me pongo a jugar a marvels quiso bajar también la ROM del Spirit Tracks, no andaba la ROM en los R4 del Spirit Tracks porque era muy nuevo. Entonces no lo pude poner nunca en esa R4 que yo tenía, y salvo una versión que pienso poner en mi Wii U, excelente consola para correr estos juegos, eh, no he jugado todavía Spirit Tracks y no voy a hacer mucho análisis, sin decir que. Tiene algunas cosas buenas, por ejemplo, la participación de Zelda en forma permanente. Y en los templos, que sería el equivalente al templo del Rey del Mar, vos tenés que hacer unos templos con Zelda acompañándote eh, con, con una armadura. Entonces, en la combinación de los movimientos con el, entre vos y Zelda es algo que prácticamente no se había visto en muchos juegos. Lo mismo la personalidad de Egil, la mayor aparición en diálogos que en el resto de videojuegos que habíamos tenido, inclusive de toda la saga anterior de Legend of Zelda. El hecho de manejar un, la, la música de Spirit está muy buena, la música de Spirit Text es muy buena y el trencito, si bien es mecánico claramente y eh, limita mucho las posibilidades de decir voy para donde yo quiero, porque tienes que ir por donde van las vías, tiene su juego, tiene sus minijuegos como también lo tiene el barquito. Lo que pasa es que la estructura de ambos juegos es muy similar. Son malos los Zelda del DS? No, para nada. Salieron la máquina más vendida de la historia de Nintendo. Lo que ocurre es que eh, son demasiadas innovaciones y están un poco limitados por lo que es la consola en sí. La DS no solo obliga, como le pasó también a Metroid Prime Hunters, lo comenté en el informe de Metroid, me voy a quitar el saco porque me estoy poniendo de calor. La consola DS no solo obliga a la utilización del stylus sino que sufre este efecto de ser de una camada, de una primera etapa, donde es medio exigente para un hardware de 32 o de 64 bits pidiendo que haga un juego en 3D convincente. Más allá de que exista Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII y toda la bola, la verdad es que sufre ese efecto de que para mí se ve más feo que el minicab. Y no me motivó tanto jugado De ese más que Game Boy, en venta sí. Buena, buena Emilio, ¿cómo va más Carlos Narrow? ¿Todo bien? El Wake Week, el Spirit Tack, tiene el mismo problema de los tallados, un aburrido de Spirit Tack, me gustó mucho más que el Phantom. Dice, sí. Puede ser, puede ser. Yo los tengo en la misma línea. O sea, yo tengo entendido que, que están en Insta. Ya están los dos parcheados para no usar el Stylus. Ah, no sabía ese dato, Huracán. Mira vos, 10 años después. Está bien. La cagaron con el tema de jugar con el lápiz y con la consola. Usaron la saga para mostrar lo que era capaz de Nintendo ese Tal cual, Desmond. Es eso. ¿Son malos? No, no son malos. Usted es gamer de Zelda y usted no lo jugó. ¿Cambian algo? No, no le cambian nada. Esa es la verdad. Entonces, vamos a cortar bordosano con lo que tiene que ver con los juegos deportantes los queremos mucho yo eh, probablemente algún día me voy a poner con el Phantom Last y ansío jugar porque no Spirit Tracks en una pantalla gigante con un Wii U Pad gigante. Pero de momento vamos a los destacados que son los que realmente esperábamos en el informe de hoy, hay dos que destacan por sobre todo. Gracias acá nivel 2 por poner los aportes, muchísimas gracias. A esta tuve el Spirit Tracks pero el tema del stylus me tiró muy para atrás de texto el stylus. Cansa, gente, la verdad es que no se centra y eso que responde bárbaro, ¿eh? Si vos tocado dos veces pega si vos haces la vueltita, pega la vueltita. Hace las cosas bien, pero uno se queja igual porque soy un hombre grande y viejo. ¿Se entiende? Porque a mí de Guadalajara. Bien que lo cambiaron para el siguiente, ahora vamos a ver y cómo mejoró la mano. <coughs> la máquina Nintendo DS era la más dominante en ventas de la historia a nivel portátil, pero coincide con la máquina dominante en ventas de la historia a nivel televisor. La fantástica a esta altura, Nintendo Wii. Como les digo, para el año 2009, en el momento en que se Lizalda me vende a mí la Nintendo DS, de aquel momento en que yo me estaba mudando porque iba a ser padre, cuando estaba jugando al Falda y Princes dos años antes, mi vida había cambiado bastante. Ahora estaba efectivamente mudado, ¿sí? Y había puesto un local de videojuegos. En ese local de videojuegos ya había adquirido la Nintendo Wii. Estaba jugando en otro televisor y... Eh, había jugado todo en 2008 lo que ya había de Wii. Eso incluye Mario Galaxy, Metroid Prime 3, y digamos que para enero del 2009 yo estaba al día con la Wii. Y mi sensación es, esta máquina aún no tiene un Legend of Zelda. Gracias Omar, ¿cómo le va? Eh, esta máquina aún no tiene un Legend of Zelda. Entonces, en el transcurso de la Wii, y en esto me voy a plantar a defender mi posición respecto de un juego muy, muy, muy criticado y realmente polémico. Y acá quiero que se prenda el chat no arranquen a opinar, les pido porque estamos todos juntos, pero lo que significó el famoso Zelda de la Wii. Cuando la Wii salió se prometía que el Zelda iba a responder con el Wiimote, con el Wiimote, ¿sí? A ver si lo hacemos mejor, para. Lo tenemos acá, Pará. justo. Esto de casualidad, no está preparado, ¿eh? Con el Wiimote. <laughs> Como si fuese una fada, ¿viste? con el Wiimote. Este es el mío, el original. Con este con el Wiimote como si fuese una espada. Cosa que les dije que no ocurría. Tanto lo decían las revistas, esto no pasa. La obra maestra de Clint Crossbow Training. Ah, me perdí el Crossbow Training, sí. Hubo un juego para, para Wii que es de disparar, que supuestamente es Canon, se llama Crossbow Training, con los gráficos del Twilight Princess. Eh, disparar con la flechita como si fuera para vender un pedazo de plástico que funciona como ballesta. Listo, ya te ya dije todo. Entonces, aguante el del Solo. Van con todos sus aspectos, por eso. No, no, porque hay gente que merece mi respeto, que no le gusta, y vamos a tratar de hablar hoy. Esto incluye, por ejemplo, a Saga. Saga sabe un montón de videojuegos y a Saga no le gusta. Entonces, vamos a ver a, a qué conclusión, qué es lo que defiendo yo respecto del juego, por ejemplo. Eh, entonces, año 2009 les dije, en la Wii existe el Twilight Princess. ¿Por qué marco el Twilight Princess? Porque es un juego de espada. En 2007 no hay nada para destacar. Había un juego llamado Red Steel, que era en primera persona. Si vos movías la espada, la espada se rompía, no hacía caso. Van dos juegos. No More Heroes en 2008, con una espada. La espada, en todo caso, sirve para tener alguna reacción. Vos vas pegando, pegando, pegando con el botón y aparece una flecha y lo tenés que dar hacia abajo, hacia arriba, esperar, tal. o una cosa muy recordada que lo hace girar y el que lo gira más rápido gana el otro combate. No More Heroes. La espada va hacia arriba y hacia abajo. Vamos a la evolución de la espada viendo cómo la Wiimote responde a la espada. Esto lleva tiempo. Yo estoy contando todo así, son meses yo tenía un local, recibía todos los juegos, todos los juegos con espada, a ver cómo funciona la espada, sale el Raigar, sale el Tenchu, Tenchu te apareció una espada y vos tenías que tratar de encastar el Wii en la espada, Y iban probando, gente nunca existía esto. El descargo de eso no creo que sea infravalorado, dice se de hecho en los vicios, eh, están modelando el templo del cielo en Breath of the Wild, ahora esperábamos, están modelando el templo del cielo en Breath of the Wild, bueno espera, entonces. Techu, ¿sí? Salen juegos como Conduit, había un juego llamado Disaster de Day of Crisis, que era el que mejor aplicaba diferentes variables de movimiento, y aparece un juego llamado Mad World. El Mad World nos ponía una motosierra. Motosierra abajo, arriba, abajo, arriba, y cortaba en diagonal. Cada vez iba mejorando en realidad la respuesta de movimiento, pero todavía se cortaba en horizontal, digo, todavía no toman las diagonales. A mediados del año 2009, 2009, ¿eh? todavía estamos en 2009, aguanta el disaster, la espada crústico que era nada que ver. Eh, Alguno estaba bueno con el Wiimote, pero a mediados del 2009 aparece esto: el agregado, el Wiimote Plus, que se pone abajo. Aquellos que no sepan, se pone abajo un agregado al, al Wiimote, un agregado al Wiimote, no quiero mostrarles tanto tampoco, ya está, que duplica el movimiento. La Wii, aquellos que han chequeado, y ahora voy a poner explicar todo esto, dura cuatro horas, ya está, lo que estamos, estamos. La Wii son dos sensores en la punta, que cuando usted tiene que calibrar, va a ver que tiene dos lucecitas. Que si usted mueve las lucecitas en pantalla, aquellos que han tenido Wii, vos podés calibrar. Y con esto entonces, ¿qué pasa? Con esto, hacia arriba, hacia abajo, hacia el horizontal pero le cuesta considerar cuando va hacia adentro. Y le cuesta considerar si vos querés hacer hacia atrás, porque la realidad, ¿cómo entiende las lucecitas que vos estás haciendo hacia atrás? ¿Entienden el problema cómo es? Vos tenés la lucecita arriba, abajo, acá, de acá. Ahora, si vos haces para adentro. La luna no va para adentro. Si vos haces para atrás, ¿cómo hace la luz? Porque no tiene movimiento 3D. El Wiimote Plus le agrega dos sensores más. Entonces, ahora no es la lucecita. Ahora el Wiimote tiene noción de sí mismo porque se, se comunican las lucecitas entre sí, los extremos. Y con esto, ahora cuando arranca el Wii Sport Resort, el juego que demostraba lo que iba a ser este aditamento, nos dimos cuenta que por acá iba. El Wiimote Plus te venía con el Wii Sport Resort, claro que sí. Sí, señores. Ya vamos a llegar. Entonces, el Wii Motion Plus, uno de los juegos que incorporaba el Wii Sport Resort, el segundo Wii Sport, que ahora venía a mostrar que tenía este Wii Motion Plus, por ejemplo, ya había ping-pong en la Wii, pero no había ping-pong con comba. El del Resort toma comba. Vos tirás el frisbee y el frisbee cuando donde vos querés. ¿sí? Vos empezás a tener arco y flecha de precisión y tiene un juego de espadas del sistema del Kendo, que es el arte del palo japonés, la espada japonés, pum, pum, de acá, ¿sí? y responde Vamos a hablar bien como la puta que lo parió. Y esa es la verdad de la cuestión. Yo tengo el mando de Wii de ese Zelda y me sorprende lo pesado que es. Mirá Matías, qué bueno. Qué hermoso juego, dice Chiquita García. Chiquita García, ahora vamos a ver el ejemplo de Chiquita García más adelante. El canon de cualquiera, cada cel es stand-alone. Cada celda es stand-alone. Yo para mí eso igual. Bueno. En la base de Wii Motion Plus estaba la esperanza de que puede llegar a ocurrir con el Zelda. Durante el año 2010 aparece el Red Steel 2. que le dije que se rompía la espada. Pero ahora con Wii Motion Plus y ese juego tomaba bastante mejor, lo cual agrega expectativas. Sale no More Heroes 2, pero ya no, entonces la onda era la onda del Red Steel 2. Y para esta altura, que había salido Spirit Tracks, Nintendo lo único que había mostrado, el juego siguiente era una ilustración una ilustración, un dibujito literalmente para el año 2009. Durante 2010 no es que no tenía juegos sale Mario Galaxy 2, sí se sigue afirmando, bla 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 y ahí anuncian que claro, para el año final de 2010 2011 la salida del juego que iba a coincidir con el 25 aniversario de la saga, coincidir con el mejor momento en ventas de la compañía en consolas en ambas consolas y en un momento que no era tan bueno desde el punto de vista del hardware, porque si el Twilight Prince ya exigía el máximo al Gamecube, que corre parecido a la Wii, que hasta aquel momento le daba para pelear contra los de su generación Final Fantasy XII, Okami, Black, Padrino, Resident Evil, no, eh, eh, Padrino, bueno, Scarface les ganaba a todos esos y podía hasta pelear con la primera camada de la nueva HD, Hearts of War y Oblivion sobre todo. Había un man a mano entre Twilight Princess y Oblivion. Cinco años después, pasaba algo que nunca había ocurrido, había el mismo hardware y yo había comprado una máquina nueva, lo que armaba una trilogía de 128 bits. Entonces, ¿qué hace Nintendo ante esta situación que vos tenés? La sala ajena y no te sabés la letra o sí la sabés, pero no tenés la ropa que tenés que tener en comparación con el resto. No tenés los gráficos HD, que ahora ya no es lo mismo que cuando recién salió el Twilight Prince en 2006. Estamos en 2011, en noviembre del 2011, la elección de Nintendo es hacer una fusión, ¿sí? De Ambos estilos gráficos vistos en los juegos anteriores. El Wind Waker, desde el punto de vista de tan eh, útil, le fue el Cell Hading para lograr una no caducidad eh, visual, como pasó con el Wind Waker, y las proporciones más realistas del Twilight Princess. En esta mezcla tenemos el color del Wind Waker y las proporciones, un Zelda que no parezca un pitufo, que parezca un chabón, que es el Skyward Sword. Pero para mejorar y considerando que en realidad hay mayor memoria RAM en un Wii, en una GameCube y que el disco no tiene 1.3 GB sino que tiene 4.5, se elige un estilo que es el impresionismo. Y todos a aprender un poquito de pintura, señoras y señores. Paul Cézanne es un pintor eh, expresionista, impresionista francés, que yo obviamente descubrí cuando salía del juego, que por lo general tiene algunos, eh, en algunas pinturas que son de frutas. Hace muchísimos años, pero esas frutas parece que salen del de dibujo. Es increíble, es cuestión de googlear Pose-San eh, y ven los dibujos de este hombre. Y en esa línea estética, porque ese color lo podía dar la Wii, y también hay que entender que ahora íbamos a tener un personaje más grande porque queríamos que se vea más la espada. Entonces, acá también, según las capacidades y las circunstancias, el Celda fue armado para que sea. El Zelda del cuarto de siglo, para que sea un celda reconta vendido, para que vuelva a tener el efecto de la cajita del disco dorado, para que salga con un CD de regalo con todo el festejo de los 25 aniversarios de la orquesta, para que coincidente a esto salga el primer libro de la historia, el Jairul Historia, que no había mostrado, tengo acá unos metros por ustedes también lo van a tener, el Jairul Historia, luego salieron mucho más, le gustó, pero el primer libro, el verde marcaba algo que nunca se había visto, que era la cronología en la saga Zelda. Ahora después yo voy a dar la cronología. Yo no estoy de acuerdo con la cronología, pero a la gente le gusta. Le dije que allá hacía más de 10 años que era totalmente popular, a raíz de Ocarina. Entonces, ahora Miniscap estaba en todos los teléfonos, en todas las computadoras. Paul San, sí, dice sí, más CARO. Entonces, eh, este Zelda tenía que romperla. ¿Y qué pasó? Está limitado por el hardware. Entonces, ¿qué se eligió hacer? Se eligió hacer la primera historia de la leyenda de Zelda para justificar, desde el punto de vista argumental, que no haya nada. Otra cuestión es que la clave de que la Wii tenía que cumplir con lo que había prometido cuando había salido era que tenga, aunque sea un juego que realmente parezca una espada, a excepción de ese Wii Sport Resort, que era un juego claramente casual. ¿Podía Zelda de alguna manera incorporar eso? Bueno, es eso es precisamente lo que decían el Zelda Skyward Sword iba a incluir en forma obligatoria el requerimiento del Wii Motion Plus para poder tener una espada uno a uno. Y déjenme decirle que esto es el más grande mérito que se ha hecho sobre este juego en lo particular, que cuando ya les dije más de una vez, eh, algún día te daré otra chance de Skyward, muy mal Santiago, este, claro que sí, tiene que darle, tiene que darle. Eh, como ya les digo, más de una vez cuando se empezó a hablar sobre, sobre este juego. No se sabía bien cómo era, pero más que nada era la expectativa que tenía con la espada. Cuando ellos les preguntan cuál es la característica de este Zelda, cuando dijeron del Ocarina el más grande, cuando dijeron del Majora el más largo, cuando dijeron del Wind Waker, Banken Nos es un cambio, cuando dijeron del Twilight Princess dijeron, este es el último Zelda en forma tradicional. Entonces está en la conferencia de prensa, porque yo las miro, y le preguntan ¿Qué es lo que tiene para decir algo, una frase, Mijamoto, que especifique lo que es este juego del aniversario del cuarto de siglo de la saga, que uno espera que va a tener 50 años, pero no sabemos si llega. Va a tener 15 años, no, uno cree que sí, pero nunca se sabe, ¿viste? Entonces, para el cuarto de siglo, ¿qué tiene para destacar, Mijamoto? Y dice: La espadita. Y es la espadita, gente, a ver si entienden. No existe otro juego que tenga esta respuesta del control. Y no existe. Y ahí está la clave del tema. Yo venía jugando la Wii hacía muchos años. Yo tenía la mano acostumbrada. Yo sabía cómo se manejaba el Wiimote Yo sabía lo que no se había podido hacer. Por eso valoré tanto todo lo que sí se pudo a raíz de este Skyward Sword. Juego que está armado en base al uso de movimiento, pero una forma totalmente elegante, una forma totalmente precisa. Mucha gente va a decir, eh, pero a veces no hace exactamente lo que vos querés. Y acá vamos a empezar a discutir esa cuestión en particular. Puede ser que no sea necesario usar la barra ascensora para el Skyward Sword. Sí, caíme es necesario, tengo este contenido Gini, si sale 25 Collection, le caigo de una. Júgalo en Wii, Santiago. Si tenés la Wii, dale en la Wii, que se ve un montón. O si tenés Wii U, ponéle el disco original. Si no, tenés yo te lo presto. Dale, Morton. Este, entonces, lo está jugando mi hija o también lo. Entonces, <coughs> el Skyward Sol plantea algunas cositas puntuales. Es el primer juego cronológicamente de la saga, lo cual nos va a contar algo que para muchos es muy interesante. Esta gente viene de los cielos. Y empezamos en un momento de teorías conspiranoicas ya con Jacob en YouTube, todo enganchado, y ellos te cuentan la historia, cuando sabemos que la trifuerza es un claro símbolo masónico, que ellos vienen de los cielos, y ellos son los elegidos, y ella es la elegida, pero aún no lo sabe. Estamos ante el juego del mayor planteamiento argumental probablemente de la historia de la leyenda de Zelda. Con un arranque que nos puede hacer acordar quizás a alguna de esas novelas de secundario, ahora si usted es más jovencito, Riverdale, si usted tiene más años, Montaña Rusa, si usted ya es un hombre grande, pelito. <laughs> y Montaña Rusa también, ¿no? Pero de esa línea, de películas adolescentes, en los primeros minutos del juego, nos plantea una Zelda con personalidad joven que se junta con el resto de la gente y vos siempre siendo el chico que va a aprender y que luego va a ser el elegido. En ese momento empezamos a, a descubrir que el juego, como siempre, tiene muchísima paciencia en arrancar, por ejemplo, en el uso de la espada. Sin embargo, no se siente ese tedio que se había sentido con el Twilight Prince. ¿Por qué? Porque el juego está bien hecho. En mi opinión, el juego sin espadita en se pierde mucho. No, olvídate ese. Sin espadita. Es el único de uso de espada. La banda de Golden Rock. La banda de Golden Rock, sí, un poquito de eso. Me llama más grandecito. Te Digo más de secundario. Entonces, eh, uno se pone a, a, a entender que si bien el Wind Waker es una trilogía de 128 bit. Wind Waker, el Twilight Princess y Skyward Sword. El Wind Waker es acuático. El Twilight Princess es terrestre. Este es el aéreo. Que si antes teníamos un barquito, que después hemos tenido, como veníamos teniendo siempre, un caballo. Acá vamos a tener un pájaro. Un neurista. Para ser más específicos. Un neburí, que es un pájaro, ese completo de mando y con el solo de producción, el juego de la espada, ese se como juega de relabilitación de visión. No, 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 A mí me da pena el final, ese el chingo de los visores. No, mala, al final hay gente que no ha terminado. Vamos a ser muy cuidadosos con eso, les pido a todos. Bien. Entonces, cuando arranca el juego, y vos tenés algunos momentos, ella va y le pone los puntos a unos muchachos, hay una carrera. Entonces ella te enseña, porque ella ya es experta, a manejar el neburí. Y uno olvida muchas veces. La razón tétrica que nos une a la leyenda de Zelda. La leyenda de Zelda nos plantea en todos sus juegos un secuestro. La princesa ha sido secuestrada, que no es algo gracioso, es algo dramático. Muchas veces el drama de la cuestión se pierde por limitaciones de las circunstancias de la época. En la Link to de Paz, por ejemplo, tenemos el primer contacto con Zelda en el que estamos sorprendidos con ella y después cuando salimos del santuario ya no está y es un poco emotivo, pero... En Ocarina of Time tenemos un primer encuentro muy emotivo cuando ella es chiquita y después esa escena recordada, como vimos en el programa, que Impa se la lleva a caballo. ¿sí? En el Twilight Princess no pareciera haber un, una, una forma de secuestro a, a la princesa y en Wind Waker arranca siendo en realidad el primer motivo el, el secuestro pero de la hermana, que también tiene su carga dramática. En el Skyward Sword, el momento en que vos perdés contacto con ella realmente inicia el juego te lo hace personal, como cuando en el Last of Us te enteras lo que te enteras en este segundo. Hay momentos que uno lo toma como personal, porque está tan bien llevado el hecho de la relación para con el Vos nunca habías estado. El juego se llama Zelda y uno no habla con Zelda. Y la primera vez que sí y es simpática y claro es una diosa y es hermosa y, 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 y es ocurrente y estamos bien y todo alegría y te olvidaste que eso en un momento viene la oscuridad y se te lleva la princesa y arranca y te muestran te muestran que hay una tierra de abajo y donde ahí es lo que luego va a hacer Hyrule y tenés que ir desarrollando el juego. ¿Qué ocurre? El Wiimote, este que está totalmente preparado y que ellos quedaron transpirando, porque fíjense que pasaron casi 10 años y no hay ningún otro juego de estas características. Al poco tiempo, el Move del PlayStation 3 quiso sacar un juego que se llamaba Sorcerers de un maguito tipo Harry Potter que tenía que ir haciendo hechizos con una porquería. Una porquería. No hay un control de movimiento con la respuesta del Wiimote. Eh, para eh, hasta otro juego. Se va a hacer una versión, dice Skyward del para las máquinas nuevas de ahora, que supuestamente tiene que tener mejor respuesta de movimiento. Pero hasta el momento eso no ha ocurrido y ya van 10 años, lo que le da un eje particular, un rasgo de unicidad, un juego diferente, único, que te podía dejar transpirando más que cualquier otro videojuego, sobre todo si consideramos que se fin fin en 2011 y que para enero del 2012 la gran mayoría lo seguíamos jugando con 40 grados de calor. Hubo Una pregunta a futuro futuros de Zelda entero. Los juegos tienen conexiones. te siguen libertades en cada juego. Saludos, Emilio. ¿Cómo andas, Juan de Plantaner, Todo bien. Con usted sí que hicimos un programa. Bien. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de Skyward Sword, siempre se va a criticar que dicen que tiene backtracking. El backtracking está justificado respecto de que vos la espada la tenés que ver más grande que lo que se ve en Twilight Princess. Aquellos que han visto Twilight Princess vamos a considerar esto el tamaño del televisor. El Twilight Princess de acá hasta acá ocupa esto. El Skyward llega hasta acá. Es casi el doble. Lo que ocupa, porque vos lo tenés más cerca y tenés que ver más grande la espada. Si siempre hablamos que los ítems muchas veces en el subtítulo marcan la tendencia del juego, como Karina del Tiempo, la Máscara de Majora, el Wind Waker, inclusive la aparición de Midna, que eh, es la Twilight Princess, como vimos en el informe anterior, el propio Phantom Marvel Glass, o los tracks del espíritu, que también es el espíritu de Zelda y los tracks son las, las, las vías, este juego es el ítem más importante para la antonomasia del juego el primero que vos agarrás y el que más utilizás, la espada. O sea, no es solo el primer juego de la saga, es la historia de la espada maestra. Aquello que nos gusta Zelda, esto es realmente una revelación. ¿Qué ocurre? Les dije, el juego tenía que ser grande. Si vos lo querías hacer en la línea, lo que era el Twilight Princess, con un mismo hardware, ya cuando tengas que sacar la espada, mi principio es grosso, digo, ya, el, ya, casi, ya casi llegamos al pie donde bueno, no, falta una banda, se me detalles. pequeño detalle. eh, ¿Cómo dice? No, no se puede jugar. Tremendo problema de los arcades. muy bueno el problema de los arcades. Entonces, cuando uno se pone a, a, a ver eh, que esa es la característica principal, dice: Bueno, está bien, el juego está en torno a la espada, pero vos, si vos lo querés hacer como se venía haciendo, no olvidemos que se le criticaba el Wind Waker que el mar está vacío, se le criticaba el Twilight Princess que. La tierra no está tan cargada. Y se puede criticar también el cielo del Skyward Sword. Lo que ocurre es que las tierras de abajo, que es mentira que son iguales, tienen grandes tres grandes sectores que luego se van duplicando. Entonces vos tenés que ir y volver porque tenés una base, que es eh, Skyloft, que muchas ciudades son bases en el Zelda, y vos tenés que ir y volver. Pero todo el desarrollo, lo que ocurre en la tierra de abajo, que es la tierra firme, es como si fuese un templo, porque permanentemente se va en, plena, en pleno modo de lo que es la acción. Entendido esto. Hay que considerar también que es quizás el primer Zelda que la música es con orquesta. Entonces, eso ya son muchos datos, ¿no? Que impresionismo, que música de orquesta, que los 25 años, que el primero de la saga, ¿sí? que el cuento de la historia de la espada maestra, y que usás la espada. Pero no es solo la espada lo que vas a utilizar. La gran mayoría de los ítems han sido modificados por esta cuestión del movimiento. Lo que tiene que este ser juego es que ya lo es muy fácil, pero los temas son geniales. Eh, sí, más o menos. ¿Qué opinas de la crítica de la alienidad de este Zelda? Yo, creo, yo lo que no considero es que lo lineal es mala palabra. Ahí está el grave error de la gente. La gente quiere tener excesiva libertad, cosa que va a ocurrir al final del informe y ahí vamos a ver las contas de eso también. Este juego no es tan lineal. Te marca lo que hay que hacer, pero no te dice cómo. ¿Sí? Vamos a pensar directamente en el arranque del juego. Vos te mandan al bosque. Tenés que hablar con un tipo grandote que tiene tres hijitos que son arbustos. Te dice buscalos. Sí, te marca más o menos dónde está, pero la gente no hace en cuenta en dos minutos. Estás empezando a conocer la respuesta del control, que va a ser como de brújula, y el propio manejo. Se pierde la segunda cámara, pero se recupera, porque esto no es una modificación como el Twilight Princess. Se recupera el enfoque Z. O sea, se maneja como se manejaba Ocarina y Majora Entonces, yo sea, no tengo mucho problema con eso. Cuando vos tocas Z, la cámara va a la espalda. Se acaba el problema de cámara. No tenés ganas de manejar la cámara permanente. No tenés por qué ver el ángulo de costado, no es necesario. Vos ves de espada porque vos tenés que ir pegando vos. Acá lo que importa es que si vos haces hacia arriba, la espada es hacia arriba. Si haces hacia acá, hacia hacia acá, haces hacia acá, si haces acá, hacia acá, vas al ángulo hacia acá. Si vos movés la mano, el tipo mueve la mano. Si vos apuntás hacia adentro, apunta hacia adentro. Si querés sacar algo, lo sacás, si querés tirar algo, lo tirás. Es perfecto. Es un mango de algo. Ahora, si vos ahora decís, no anda bien, no anda, mira, yo hago así y no anda. Bueno, vos sos estúpido. Entonces, el juego no puede estar totalmente listo. Ahora, vos estás cansado y vos querés estar acostado y darle un movimiento de acá, el juego también lo va a tomar. O si sos lisiado, ponele y no podés moverte mucho, lo cual es válido y no es una crítica. Y el juego se puede jugar igual. Ahora, si vos te comes el flash, recordemos gente que estamos jugando los videojuegos, siendo gente grande con un mando de colores y una pantalla, todo fantasía. Si vos querés jugar como venimos jugando, este es el juego ideal, porque te permite comerte el flash. Mucha gente no sabía que la mano izquierda también tiene movimiento el juego y vos levantás el escudo con la mano izquierda. Entonces, estás en una situación de combate que no la tiene ningún otro videojuego. Ningún otro videojuego. No lo más acostumbrarme al free room, el power, pero igual su juego lineal se mantiene siempre no te quiere tener como en la fantasía. Dependiente, local, el juego, Emilio. ¿Sabes lo que pasa, Tatín? ¿Cómo le va, Nicolás? Eh, el juego requiere el Wii Motion Plus y yo soy medio tontín, entonces yo le quería vender primero a la gente el Twilight Princess y nadie lo terminaba. Entonces no venían tanto por el Skyward. Conocí dos niños de 11, 12 años que lo terminaron, por eso niños se van para Ingeniero. Entonces, no es un juego totalmente accesible, sigue siendo un Legend of Zelda, a sabiendas que está para la Nintendo Wii. No quiero ir directamente al veredicto final del juego, sino destacar que <coughs> empezamos a ver que hay muchos ítems que se modifican, como por ejemplo las bombas. Las bombas se puede tirar por arriba o también se puede tirar por abajo, como habíamos visto por ejemplo en el bowling. Pero vamos a hablar de un tema que es clave en lo que, respecto al Skyward Sword, que son sus templos. Los templos del Skyward Sword están a la altura de los más grandes templos que habíamos visto. Volvemos a una trilogía de 128 bits, lo que marca que los templos más o menos van a ser del mismo tamaño y que eh, si bien el Wind Waker tenía 5, el Dale de tenía 9, este busca tener 7, a mitad de camino, todo ni muy, muy ni tan, tan. Pero los templos ahora, si bien el primero claramente es un templo de bosque, tienen nombres diferentes. El templo de la contemplación, por ejemplo. El primer templo de el este, of Zelda, si uno lo compara con el primer templo del Twilight Princess, es claramente mucho más chico. Yo tuve esas sensaciones más chico. Y ni siquiera sé si es más grande. Pero sí tiene el mejor primer combate en la historia. Y acá nos empezamos a ver lo que tiene que ver cuando veníamos del Twilight Princess, de un personaje secundario, ¿sí? un súbdito del malo malo, que era sant que le faltaba le faltaba todo que él se transforma en la semifinal del juego y a nadie le importó que sí que tiene un problema con mina pero no fue lo que se pretendió que él y tuvieron que poner a ganador a último momento acá desde el primer momento vos cuando vos conocés a grahim vos te das cuenta que este tipo es otra cosa si bien es muy similar a baati porque el director de Skyward sword es el mismo de minska dándole un premio a lo que había sido aquel gran juego de game boy advance Ga grahim es un enemigo distinto, que nos pone muchas cosas que están en boga. Por ejemplo, la clara denostación de la homosexualidad o por cómo se maneja Graham en su forma muy afeminado, si se quiere. Está cargado de ambigüedad en todos y cada uno de sus movimientos, como por ejemplo cuando le pasa la lengua por la oreja a Link. No es que yo estoy diciendo una gilada, es claramente, lo tenemos en pantalla, cómo intentar superar eso, pues, haciendo más innovador con las mecánicas más pulidas. Eh, le faltó la sopa, Sandy, tenía buena pinta en su diseño. Y se celda definitivo. Este, este juego, cuando yo llego la primera vez y me encuentro con este tipo que vos quedás sorprendido por la manera en que te maneja y vos sabés que tiene una maldad cargada y lo primero que hace es pelearte sin espada y te la quita. Ese desconcierto de que ahora qué hago si yo soy una espada, el juego se llama la espada, todo eso pasa por la cabeza de aquel que juega por primera vez Skyward Sword. Enseguida entras en un duelo que claramente te pone al control que si no sabes jugar, perdés. Perdés, ¿eh? Lo cual hace que para mí supera a lo que había sido hasta aquel momento la araña goma como el mejor eh, primer combate de la historia del of Zelda. Es importantísimo el primer combate porque sé que mucha gente va a llegar y que a partir de ahí mucha gente va a decidir si continúa o no jugando este juego. Eh, es un combate totalmente diferenciador que claramente no, no termina, pero fíjense la soberbia, lo tenemos en pantalla, la soberbia con la que él se maneja ¿sí? y cómo esta pelea sirve como un tutorial. Inmejorable para todas las variables, porque hasta ese momento no habíamos tenido un combate como el que queríamos. Ibas golpeando cosas, ibas golpeando Mocoblins, pero no un combate contra un humanoide, contra los espadas, los espadachines contra humanoides. Eh, ¿Qué es humanoide? Un lisalfos es un humanoide, es un lagarto, pero tiene forma humana. Un stalfos es un humanoide. es Un esqueleto, pero tiene forma humana. Cuando vos peleas contra algo humanoide, ni hablar. Los Iron Knuckles, los, los guerreros de la de, de armadura. Eh, ahí están los mejores combates en Zelda. Y no habíamos tenido uno tan grande hasta este Grakin. Muy expresivo. Decir, me gustó cómo le agarró la espada. Sí, sí, sí. sí Te la agarra con dos dedos y te la saca. ¿vieron? No servís para nada, nene. Te dice. Así no me vas a ganar nunca, nunca. ¿Viste? Está muy bien. No voy a hacer un detalle. Quiero explicar que hasta acá... El juego era todo innovación en cuanto a lo que es la respuesta del control, totalmente diferenciado. Sin contar que el muñequito es hermoso y de paso ahora sí que lo tengo a mano. Ustedes se pueden imaginar que esto vale como cuatro o cinco juegos originales. Pero ya tuve que ir y comprarlo porque fue muy bueno. tan. es igualito. Fui, lo vi, lo compré. El mejor muñeco del mundo. Tenía como 34 años, pero lo tuve que ir a comprar. Ustedes me entienden, ¿no? A lo que voy... que odio, gusta con la verdad, espada! Que, para acelerar un poco, eh, el juego tiene este sistema de ir y volver. Entonces vamos después a... Eh, a no, este es de Sigma. Eh, vamos después a lo que es el segundo templo, donde ya no caemos tanto en, en, en algo totalmente diferenciador, no es más grande, ni tiene un mejor combate, pero aparece un ítem de la nada... Que vos agarras como un bichito y lo tirás, y con el bichito tenés que ver toda la pantalla. Listo. Yo no digo que ese ítem nunca había existido, pero nunca lo habías llevado vos. Cuando vos llevas el bichito, por acá, decís, qué bien que estuvieron, cómo no inventaron este ítem, espectacular. Que agarra bombas, que hace cosas, que activa switches. ¿sí? Había una tendencia en Skyward Sol que estuviesen prohibidos los ítems de tanto encender antorchas como habíamos visto mucho en Wind Waker, no se querían más. Puzzles de encender antorchas, a fondo igual que a comunes, son las mismas de Dragon Quest, ¿no? A fondo igual de Tokomo Igual. ¿Crees que Nintendo con con de Wild 2? Al final del programa lo vemos. Te juro que al final del programa lo vemos. Son los mismos de Dragon Quest, ¿no? No sé. El Breeze de Wild 2 va a hablar todos los flojos del 1. Ahora vamos a hablar. Vamos a llegar. Vamos con este. En la continuidad del, del, briso, del Skyward Sword, destacar esta cuestión de los ítems, destacar la cuestión de... Eh, la historia, lo que iba pasando con Zelda, aunque después se queda con pocos NPCs, porque no hay nada, hay un Gorón que está, fumando, fumando, está fundando la ciudad de Gorón, no hay mucho más para destacar. El tercer templo tiene un gran combate, el cuarto templo tiene quizás uno de los mejores combates de la historia, y quiero hacer un párrafo aparte para Coloptos. Coloptos es un jefe, un ídolo de metal, que está al final del templo del agua, un gran templo. Al nivel de los grandes templos del agua. El tercer templo también era terrible templo. Se llama la refinería de la Nairu. Yo hablo cuando dicen que el juego es malo. ¿eh? Primer templo, mejor combate de historia. Segundo templo, bien con el super ítem. Tercer templo, gran templo. Cuarto templo, impresionante, con uno de los mejores combates de toda la historia de jefes, que es Coloctos. Coloctos es un, es un ídolo de metal que, se le, que tiene ocho brazos o cuatro y se le caen los brazos y vos lo tenés que agarrar con su espadota gran y pegarle al mismo con su cosa, lo cual es plenamente satisfactorio en un combate que no es fácil para nada, porque vos tenés un látigo, el látigo obviamente responde en forma perfecta, y tenés que sacarle el engranaje, así como le estoy haciendo, tac, pum. Así hay que jugar, yo tenés el látigo y no anda el látigo, no sé, no anda el No, papá, tirás un látigo y sacas el látigo. Es un mango. Si vos agarraste, y comés el flash, porque estamos jugando, el juego responde perfecto. Entonces, no me vengan con que el juego no anda. Y aparte, miren dónde está este botón. Acá, ¿no? ¿A cuánto te queda el pulgar? Si vos tocas ese botón con el pulgar, el coso se endereza. Si ves que se endereza, automáticamente se endereza. Entonces, no me jodan, el juego perfecto a nivel control. Pero perfecto a nivel control. Tenés que ponerle, Ah, mira, si yo hago así, no se rasca. Mirá. Bueno, entonces, la, la Naira es hermosa. Me dice que quiere. Esa que va robando la espada, tremendo. De dorado a los mejores... El dorado, de los mejores jefes de la saga. No, no, este de Coloctos es impresionante, lo de Coloctos. En un templo que también es como un genio que va cargando diferentes pisos de agua. Terrible templo. Hasta acá vamos bárbaro. Quinto templo. Un barco. O sea, volvemos a esta cuestión de que el entorno no es precisamente un castillo. Que vos decís a a un lugar a una construcción edilicia, como habíamos estado, por ejemplo, en el Ocarina of Time en un árbol o en el estómago de una ballena. Acá estamos en un barco. Grande, no se había visto tampoco en Zelda. Si bien no es el mejor templo que tiene un combate con los tentáculos muy simples, después del sexto templo, que es un típico templo de fuego, donde volvemos a tocarnos eh, con Grahim, acá empezamos a hablar de lo que es el cierre de un videojuego. Y ahora volvemos todo para atrás. Como les digo, me está dando la gana de jugar a Sword y tenemos. Cuando, les digo, el Skyward Sword venía con mucha responsabilidad de ser un juego que venga a cubrir una saga con un alto prestigio como la saga de Zelda en un hardware que cada día quedaba más viejo frente a la competencia que suponía el Xbox 360 y el PlayStation 3. La Play 3 y la 360 para 2006 estaban recién arrancando. El Oblivion en primera podía dar con un Twilight Princess en quinta, ¿sí? Al mango del Gamecube. Y es más, si me apuras, el Twilight Princess se puede ver más lindo. Pero... Ahora el Play 3 o la 360 estaban en quinta y lo que era Oblivion ahora era Skyrim, The Elder Scrolls V, también conocido como el monstruo de los videojuegos, con el más grande trailer que se haya visto en la historia. Y se sabía que inclusive iban a dejar atrás a grandísimos juegos como ese tal esperado, un tal Dark Souls, o la continuación de Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City. O sea, segundos afuera, esto es mano a mano, entre Skyward Sword y Skyrim, por el trono del mejor juego action RPG de épica medieval del mundo hasta ese entonces, porque Don Witcher todavía no se metía en estas conversaciones. Sale el Skyward Sword, y si uno jugaba primero Skyward Sword, yo tenía todo el televisor, ahora voy a hablar del tema de los televisores, si jugabas primero Skyward Sword y después jugabas Skyrim, te rompía la vista. Porque pasabas de 480p a 1080p 720p, y te lastimaba la vista en un juego tan realista. Entonces, era primero a jugar Skyrim y después a jugar Skyward Sword para bajar un poco la exigencia de los ojos. Por eso te digo todo. Ojalá hubiera vendido más que no vendió más, pero decía, va no, por el Wemo Fumblado, limitó un poquito y igual vendió 3 millones de, mi de copias. El mano a mano entre Skyrim y Skyward Sword era un mano a mano entre David y Goliath. No podía ganarle nunca este juego con gráficos de 128 bits a lo que era una máquina de un hardware mucho más potente y al máximo y que había aprendido lo que no hay que hacer si vos querés ser un juego divertido. Skyrim mereció un programa aparte, ya se los dije. La cuestión es que acá se plantean juegos que salen. El Skyrim el 11 de noviembre del año 2011 y el Zelda estaba anunciado para el 20 de noviembre del año 2011. Son nueve días de diferencia. El Skyrim del 11 de noviembre llega a mi poder el día primero de noviembre y el Zelda llega a mi poder el día 11 de noviembre, 11 días después entonces el día de salida de Skyrim real entonces cuando yo llegué a Zelda ya tenía 10 días en Skyrim, para 10 días en Skyrim yo ya era de Skyrim, me estaba por hacer un tatuaje pero lo más grande que había visto en mi vida sería nivel 10 y ya era el monstruo, chao no lo voy a creer y empiezo a jugar Skyward Sword y los dos juegos están muy bien porque claramente plantea algo distinto, dijimos que Skyrim capaz tropieza en el final a partir de la era de Sovngarde, cuando una espera más del cierre del juego desde la época de Patovica, lo que ocurre con el último combate con Alvin, la no adecuación del de, eh, nivel del personaje eh, y lo que ocurre para después y cómo que realmente le falta, aunque sea una pequeña secuencia del final. Eh, no lo jugué, voy a buscar la suya. <laughs> eh, entonces, el escargo del Sword, a partir del sexto templo, empieza el proceso final. Vamos a hablar un poquito de lo que tenía que ver con mi situación particular. Les dije que estaba jugando ahora en mi local de videojuegos, que yo tenía, yo ya sí estaba estando, ya te estaba presentando mi mini personal, mi hija ya tenía 4 o 5 años, otra vida. Entonces, cuando yo estaba en, en este momento tenía ahora la condición de que ya les dije que habían pasado cinco años de la época de Gamecube, pero ahora íbamos a, a poder, a, y los, los, los gráficos eran lo mismo, pero íbamos a ayudarlo desde el punto de vista de los televisores. Les dije que siempre se mantiene una tendencia que no se puede romper, que son dos televisores para jugar Zelda, quiera yo o no quiera. Que la Link to the se jugó en 14 y 20 pulgadas, y que a partir de ahí, Ocarina Majora, Wing Waker y Twilight Princess habían jugado en 20 y 29. El chico era de 20, había crecido 6 pulgadas, y el otro había crecido 9. Bueno, ahora paso a que el chico sea de 26 pulgadas LCD, y el grande de 42 pulgadas, también el SD, pero tenía entrada HDMI, aunque la Wii no tenía los ambos por cable componente, uno 480 y el otro 480P, el más chiquito estaba un poco más oscurecido, pero el juego era muy brillante y le quedaba mejor, y el otro era más grande, más nítido, pero 42 pulgadas un poco exige a la Wii, la cosa que ayudamos con plasmas al Sky para jugar como corresponde, con parlantes, con auriculares, todo como ah, yo tenía la misma máquina, me la llevaba, tenía doble... Eh, Doble barra sensora, doble cable componente, doble. Entonces, me llevaba a los juegos y eh, pude disfrutar esto como corresponde jugando de día en el local y de noche seguía jugando en mi casa unos dos meses y medio. Cuando vos pasás el sexto templo, empieza el proceso del cierre del juego. Y uno ahí recuerda cómo es que cierra Win Waker y cómo es que cierra Twilight Princess. Y recién hablábamos de cómo es que cierra Skyrim. Y esta es la clave de este juego. Cuando uno se pone a ver que. Eh, en Wind Waker lo que hay que hacer es, es buscar ocho partes de una trifuerza en un mapa que vos venís navegando hace meses, volver a navegar lo más difícil, ¿sí? en donde vos no ves las cosas, para que con eso eh, evita una creación de un templo que claramente le faltó de más al Wind Waker. ¿Es eh, que este juego remasterizado el de la de la iglesia? Sí, lo veo El Twilight Princess, después del Templo de los Cielos, tira tres templos seguidos sin hacer nada en el medio. El Twilight Temple y luego el Hyrule Castle. Tres templos seguidos sin hacer nada en el medio, claramente estás metiendo cosas también de relleno o le metes más contenido, no relleno, más contenido para que uno sienta que la espera, la espera fue muy grande. El Skyward no podría caer en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Innova. El juego tiene varias variables de jugabilidad. Una cosa que todos recordamos desde niño es la escondida. La escondida, quizás es el mejor juego de los niños, a mi juicio, muy superior a La Mancha. Eh, era algo que, que quizás los niños de hoy lamentablemente no, no puedan ver, quizás en algún camping o algo así. Nosotros jugábamos escondida en la calle, capaz era de noche, y yo cruzaba a Juan B. Justo, pero para que no me vean, ¿viste? Eh, con ocho años. Entonces, eso que usted también lo vivió, el mejor juego de nuestra infancia. Si uno lo llevaba a videojuegos, obviamente la primera referencia claramente va para el lado de Metal Gear, pero no es lo mismo una escondida que un sigilo. En la escondida, en el sigilo vos la idea es que no te vean, en la escondida sabés que te tienen que buscar, y luego si te ven tenés que tratar de escapar o llegar antes. Al lugar donde se cuenta que hay que estar contando. Esas son las reglas de la escondida, que son distintas a la del juego de stealth. Aguante la mancha, Gil. <laughs> Víctor, Víctor, soy eh, mosaico, ¿no? Para mí, el clima del juego es llegar a castilla de yo y el empuje de sino que se va a sacar otra pendencia sin lugar a dudas, pero en un poco. Ahí está. Mi de... Bueno, entonces, el Zelda plantea una escondida dentro del juego, que se llama el juicio del espíritu. Ojo con eso, porque un juego son las reglas de juego. Y acá estamos hablando de diferentes reglas de juego. Eso no existe en ningún lado, el juicio del espíritu. El juicio del espíritu te permite una circunstancia donde vos que ir agarrando unas gemas y te persiguen unos bichos que te tocan una influencia que no te puedes mover de ahí y por tiempo y lo tenés que hacer rápido y no sabes dónde. Entonces esto pasa en diferentes momentos del juego, aparte de los templos. Otra cosa es que tiene un combate que se repite, ¿sí? eh, el running, un running combate como se dice, que es el cautivo. El cautivo, quien es que es un bicho grande negro que es quien se come a celda al principio del juego, plantea un combate totalmente distinto que tiene reglas propias de combate, reglas que no veis en ningún otro juego. El cautivo corre hacia una circunferencia eh, eh, en modo cónico ascendente en espiral y vos tenés que perseguirlo corriendo detrás de él y golpeándole los dedos de los pies para tirarlo y luego que cae tener que ir a pegarle en la espiral en una en una torre que tiene en la, en la, en la, en la, en la mollera, en la te tienes que meter para adentro. Hasta que yo me vivé que hay unos geysers de viento que te impulsa hacia arriba como una parabela, una suerte, de parabela que vos tenés, para que vos después le puedas caer justo. Hasta que vos te avivas de eso, ese es el combate más grande que yo había jugado en mi vida en la historia de los videojuegos. Porque como yo no sabía eso, le había pasado más de alguno. A mí me gustaba pelear contra contigo, ninguno entendía la crítica de ese geo. Claro, rompe las bolas. Este, pura de nadie los juicios, sí, hola soy Nico, ¿cómo anda Nico? Este, eh, yo no lo podía creer, entonces yo estaba de pie, gente, ¡Ah! bueno, porque aparte de esto tiene estamina, aquí no tiene reglas de juego el Scarborough Sur, tiene estamina, tiene donde estar, entonces se te cansa, entonces vas corriendo, tienes te que meter de vuelta para adentro, cuando vos entendés que te das con los guys, se le puedes caer justo, por eso es cuando vos sos un jugador avanzado, la primera calidad contra el cautivo no se le olvida a nadie, y eso es lo que hace que un juego sea bueno, que sea memorable. Que vos recuerdes que estuviste ahí. Que no puedas agarrar y que te pase como me pasa ahora de repente a mí con Gozo Tsushima que ya no recuerdo bien todo lo que pasé y jugué hace dos meses. Este tipo de cosas. Yo no me jugué de vuelta el Skyrim, por para el, el informe. ¿eh? Yo estoy contando cosas que pasaron hace 10 años. Y la gente que está opinando eh, también lo jugó hace muchos años. Eh, el primer combate de historia, el mejor primer combate de historia que jugué es el primer Goomba de Super Mario Bros. 1. Bueno, este, entonces, a lo que voy. Eh, que yo dije del primer de la teoría de Zelda a lo que voy, es que son muchas cosas que se suman. Cuando vos pasás el sexto templo, de repente, ahora que ya nadás, todo, tenés que ir a un lugar y no sabes que ese lugar se inunda y claro, era una pileta gigante. O de repente te sacan todos tus ítems. ¿sí? O de repente volvés y hay un juicio más del espíritu que bueno, te esperabas en un lugar que supuestamente conocés o de repente te dice que ahora el pajarito que usaste todo el juego también puede combatir. Que de repente te dice que algo que vos viste al principio del juego, que capaz no prestaste atención, ahora demarca todo. Y que el lugar donde vos conociste a Zelda, es una clave importantísima para que se transforme en el último templo del juego. Último templo que es un puzzle entero de entorno. Como nunca en un templo de Zelda se te da el mapa cuando recién entras. Como nunca se había visto hasta ese entonces, cosa que más hace acordar a, 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 a los boliches de, de, de Conurbano, ¿viste? así las Herreras, te, te están palpando de arma, ¿viste? ¿Tiene arma? No, toma, entonces, porque a esto está gravísimo <laughs> Esto es lo mismo. tenés el mapa? Si no, toma porque no vas a entender nada. O sea, sinceramente, un templo que modifica, eh, que es la, a la usanza celda de, de ver. Todas las eh, referencias a templos anteriores, pero vos tenés que armar el orden para poder encontrar la salida, nos hace pensar muchísimo y es algo claramente innovador en una saga que ya cumplía 25 años. A mí me decía, Víctor, a mí me gustó mucho el de banderas bandana horas, eso es lo que me la vez, no puedo jugar el dinero, que se echó nada. Ah, ya que sí. Este, entonces, a lo que voy es que este juego, de alguna manera, hizo que eh, mucha gente. Criticase, pero para mí sin haber llegado hasta, hasta estas instancias, basándose en si el control era lo que ellos querían y el control es lo que es, si vos lo sabés manejar. Un arma tampoco es lo que vos querés si no la sabes manejar. Capaz me compré una metralleta, la Wii, para y te tira retocar retocar y te tira al piso porque nunca manejaste un arma. Entonces, yo no digo que requierís un curso para aprender a jugar la Wii. Y ahí voy a dar el ejemplo. La Chile García, que está, que está mirando el programa, la Chile García no es una gamer definida. No tiene juegos terminados en su haber. Ha jugado, sí, como todo el mundo, pero no es una gamer definida. Se dio que adquirió una Wii recientemente y eh, se puso a jugar directamente el Skyward Sword, sin haber jugado otro juego de Wii con mucha precisión, más allá de Mario Kart, un toque. Y la chiquita García está en la final del juego. O sea, el juego se puede avanzar y no es algo el detrimento. Obviamente que habrá sido ayudada en algún momentito por alguna guía. Nintendo sabe que para el año 2011 yo también tenía un celular Android en el bolsillo, que si yo quería buscaba la guía en YouTube, ya no me tenía ni que levantar a la computadora. Entonces creo que desde Spirit Tracks incluye una de las piedras de los chimentos, las Gossip Stones, que te marca la guía interna del juego. Y dice, eso está mal. Nintendo sabe que si no pones pausa y la buscas en el celular. Y dice, no vaya eso, yo te explico cómo ser. Andá, fíjate la guía. Que cualquier cosa es una cuestión moral. Si ves que está muy apretado, tenés que ir. El Star Fox Zero sufre lo mismo. Ese Dungeon Armada, la cosa es espectacular. Después de eso tiene una gran orden, después tiene los grandes combates para lo que llega a uno de los mejores finales de eh, la historia de Zelda, a mi juicio, el más satisfactorio, el que logra el cometido que uno logra, el que uno busca desde el principio del juego, que no suele pasar en el resto de los juegos. Es quedarte con ella. Y la verdad que la pregunta del final. Hace ver que ellos sentían que estaban haciendo un Zelda de homenaje, un Zelda que no pase vergüenza pese a las circunstancias eh, más humildes a nivel técnico de la Nintendo Wii respecto al PlayStation 3. Un Zelda que esté en condiciones de, en una última recta final, en una carrera de 100 metros llanos, en los últimos 3-4 metros, pegar un par de zancadas y terminar ganándole el Skyrim. coronándose a mi juicio, junto a Mario Galaxy 2 en el mejor juego de la Wii y también el mejor juego de la generación. El Skyward Sword nos deja muchísimas músicas memorables, la música del romance, nos deja muchísimas cuestiones de jugabilidad que no se han visto nunca. O sea, el pájaro, no estoy contando todo, el pájaro lo voy a llevar y lo tenés que hacer aletear. Así todos los, todos los elementos, el arco y flechas de acá, el, el látigo, ¿sí? el hookshot, o sea, todo, todo modificado por el movimiento como en ningún otro juego, cumpliendo lo que alguna vez había prometido la Nintendo Wii, dándole un inicio justificado, inclusive justificando la fi figura de Ganondorf en el mejor combate, más espectacular a nivel visual, más espectacular a nivel visual que hayamos visto en la franquicia. La música orquestal, el mejor primer combate, templos de altísima calidad, un templo de eh, rompecabezas, la mejor celda que hayamos visto en relación. Un juego impresionista que se puede medir a nivel artístico. Skyward Sword va a tener críticas siempre porque no es lo que la gente quería en cuanto al control, sobre todo si de repente te cruzaste con este juego por primera vez y nunca habías jugado con una Wii y te casés eh, que merecedor o creyente de tener un criterio de videojuegos. Les di el caso de, de, la, de la Chini de que lo pudo jugar sin haber jugado videojuegos anteriormente a aquellos que sean expertos somos muchos los que pensamos que es uno de los mejores juegos de la Wii somos muchos los que pensamos que es uno de los mejores juegos de la leyenda de Zelda somos varios muchos los que consideramos que realmente se mejoró lo que había logrado Wind Waker y Twilight Princess para transformarlo en un juego que sea justificado de marcar uno de los cuatro eventos que realmente se van a, a destacar el 35 aniversario va a ser una venta Comercial. El 25 aniversario aparece en la portada del juego, aparece cuando recién pones este disco de Skyward Sword, que realmente ese emotivo con un final, ya les digo, que nos deja una pregunta de qué dice. ¿Y ahora qué? De verdad, eh, es una sensación de nosotros estu estuvimos esperando que nosotros hagamos esto que teníamos que hacer, lo hicimos. ¿Y vos? Sinceramente, eh, las críticas para Skyward Sword me parecen que son. Eh, de propias de gente que no conoce de la saga a profundidad y que no ha jugado el juego cuando salió yo no hablé con gente que lo haya jugado cuando salió que mira que es malo es gente que vino después bueno, voy a jugar de vuelta ahora Ay, me rompen tanto los huevos bla 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 lo voy a jugar y estás mostrando mucho ahí Nalzar eh, eso se, está mostrando mucho este, entonces me parece a mí que, que sinceramente justifica eh, su andar ¿Por qué no se mantuvo el control de movimiento? Bueno, ahora lo seguimos en la, en la, en la parte que corresponde. Buen efecto en el espectacular. No muestres ese final, no muestres ese final, no, no. Demasiado, demasiado, demasiado. No, 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 no. No, no muestres más nada acá en alzar, en serio. Por otra cosa, poner un chinito hablando. poner el principio del juego de vuelta. Mención especial. Y ya voy una hora y cuarto y con el de Mención especial. El recital que tenés que hacer en el, En el en la fonda que venden la sopa. Tenés que hacer un recital y todo sigue en tu movimiento con la cabeza. Mención especial para el ARPA. Mención especial para el banquito. ¿Qué tiene que ver el banquito? Mención especial para el hecho de que tenés una noción de un contacto con el futuro porque resulta que en el pasado de Zelda había electricidad. Mención especial para... Eh, muchos de los elementos de humor que aparecen en esta saga y es espectacular el bazar de, de, de Skylos, gente, el bazar de Skylos es impresionante, con un manejo de la música propio, de acercante al lugar, aquel genio de los ojos grandes, el vendedor que está tan desesperado que le comes algo que cuando ve que no lo has comprado nada, se queda todo deprimido, aquella mujer que era la, la matriarca de aquella tienda, que lo tiene el marido con el bebecito en la espalda, que lo tiene acá y está contento eh, cuidando su bebecito la señorita que no es tan bonita que está enamorar a nosotros o aquel que se cubre la máscara que nos va a arreglar los escudos. Sinceramente Skyward Sword es un juego festivo que no es lo mismo salir a hacer función, se los digo yo, con 13 personas que con 130. Y de esta manera eh, es ponete lindo, saca lo mejor de vos, que la gente te está esperando y que te lo mereces y tratar de dar lo mejor. Y eso fue lo que trató Nintendo con el hardware que tenía, pero aprovechando el máximo de la característica particular de la Wii, que era este eh, joystick de este control. Y 10 años atrás yo no habría creído que 10 años después todavía nadie más se iba a animar a realizar semejante trabajo. De manera que para mí el juego salió hace 10 años, ya todo viene al final del video y que vete con algún español. No, todo no, digo hay gente que no. <coughs> el minijuego del bambú el minijuego de bambú me había olvidado tiene montones de minijuegos de ese estilo eh, 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 el murciélago ¿no? que vos tenés que no, eh, montones sinceramente jueguen Scarlet Souls conté más o menos de que va, de ninguna manera evité eh, eh, jugar el juego eh, y ya le digo vendió 3 medio de copias por una Wii que se empezaba a desinflar y eh, la limitación de Wii Motion Plus incluso yo vendiéndolo por unos pesitos en el local este, no, no se vendía ahora qué lindo el momento cuando me llaman el distribuidor y me dice, está bajando la copia del Skyward Sword, dice la máquina que va a terminar hoy a las 2 de la mañana, así que te espero mañana. Hoy a las 2 y 5 de la mañana estoy en la puerta de tu casa. Pero pero, pero nada, hoy 2 y 5 de la mañana estoy en la puerta de... y 2 y 5. Y cuando fui al local tenía 3, 4 de estos enfermos que están acá anotando, todos con capucha esperando su copia del juego y ¿saben qué? Se las regalé, gente. No le voy a salía, no salía nada. A todos los que jugaban en celda se los regalé porque este celda como viene gratis, entonces está gratis para todos. Traté de ser un poco justo con eso y la verdad que, que fue el único celda que me tocó vivir como comerciante y estuvo totalmente a la altura de las expectativas. Así que yo me enojo mucho. Cuando la gente me dice que Skyward Sword no es un buen juego, el puntaje de Metacritic es de 93 porque dos hijos de Remil puta le pusieron 6 puntos. Si vos sos criterioso y hubiese una forma de evaluar a los que hacen eh, a los que critican los videojuegos el que ponen 6 puntos, le tenés que sacar la credencial, le tenés que sacar la matrícula porque no le puedes poner nunca más allá de tus gustos personales o oh, no, yo no juego con los y los con los Beatles hay muchos que dan 8 o 9 puntos, eh, darle 6 puntos a esto es claramente no entender de videojuegos a ningún nivel, es un juego realmente que te llena el corazón entonces, el puntaje real del juego a mi juicio es de 9.8 este es un juego prácticamente sin fallas ¿Cuáles son las fallas de Skyward Sword? Vos agarrás ítems que se modifican y que esos, esos ítems se van creciendo y vos los podés mezclar para que dé otra cosa, para, por ejemplo, mejorar el escudo, porque que el escudo se rompe, boludeces. Cada vez que lo agarras, te dice, ah, usted conseguí una laja ambarina. Y, taca, y claro, son 50, ¿me Entonces en un momento, si, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me pone esto acá, permanentemente? El juego tiene un diseño de templos. Los celdas tienen tres tipos de templos. Antes de terminar con las celdas tradicionales. Los celdas tienen tres tipos de templos. Tienen los templos orientados a la acción. Se resuelve el recinto, matas a todos, se abre la puerta. Muchos templos tienen mayor parte de acción. Sobre todo casos como eh, eh, la mayoría de los tiene Twilight Princess, Wind Waker. Templos de resolver llave resolvés la que es la llave, esa llave abre otra puerta. Capaz, te da una llave acá y abre la puerta que está acá. ¿También? No es que todos los celdas tienen los mismos templos. ¿eh? Los tres tipos de celda aparecen en cada celda. Los tres tipos de templo aparecen en cada celda. Y los templos, que son los templos de entorno. Cuando toda la estructura edilicia el lugar cambia porque vos moviste una palanquita. Como el templo del agua que cambia el agua, como el templo de mejoras más, más que se da vuelta, como el templo del, del Twilight Princess, también el del agua de la escalera, como el templo 4 o como el templo 7, claramente en Skyward Sword. En esa línea de templos de alta complejidad, giles que ni juegan los juegos, se En esa línea de templos de alta complejidad, es que este celda eh, destaca. Los celdas, sobre todo los de entorno, los que vos te entendés todo el templo, sucede que. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos a veces. En el sexto piso a veces hay una palanquita que abre algo que estaba al fondo atrás de una parte del segundo piso que vos pasaste una vez sola. Que si vos acá no sabías qué hacer, eso es lo que te conecta con la, con la final del castillo. Pero vos estás en el segundo piso acá al fondo que pasaste una vez sola y acá te lo abre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente abre acá, no se da cuenta que abrió acá. Esto es lo que pasa con el templo del agua. Yo le pongo la mano así porque es realmente complejo. Entonces, la gente cuando abre acá no se da cuenta que abrió acá y sigue dando vueltas. Y esa es la dificultad del Zelda. No es tan difícil. Difícil es otro tipo de juego. El tema es que vos no te acordás que vos abriste acá y le acá. ¿Está bien? El escárnio de eso te pone un cartelito. Y dice, Che, fíjate que en el segundo piso del fondo había una. Una puertita. ¿Por qué pone el cartelito el Skyward Sword? Porque se queda cagado, porque sabe que sale para la Wii que vendió 130 millones de máquinas y lo va a comprar alguien que no, fui a Garbarino y me compré el celda de el Sword, está bueno, lo vendían ahí en una oferta en la Wii. Eso es las, las contras de la popularidad. Entonces, che, loco, está muy jodido, pone un cartelito, bueno, un cartelito, capaz lo leen y no lo entienden. Entonces el cartelito te bajo un poquitín, entendés? Eh, alguna vez se puede tornar un poco de control, por eso no es perfecto el juego, el backtracking para mí no es un defecto, el juego se extiende el mapa, eh, que esté vacío está justificado argumentalmente, alguno tenía que ver que explique el primero, listo es este Lata. no es que no tiene, Skyloft es una ciudad nutrida de, de, de posibilidades, entonces esos son para los, los defectos que no lo están dejando y se tenía muchas ayudas que te tiraba Fight. Fight tira muchas ayudas y Fight es molesta y Fight no es milna. Y Fight te dice que le falta pila cuando va por la mitad. Es una contra. Pero eso no le puede bajar punto al juego. Es como una sumatoria de cosas. Eso no baja un punto entero. Baja un puntito más la jambarina, más el cartelito. Bueno, no tenés 100, tampoco tenés 99. Son 98. A usted le parece 97. Si a usted le parece 93, yo se la peleo. Te juego no 93 puntos. Te juego mucho más. Punto. Vamos a dejar. Eh, el Skyward Sword, ya les dije, les dije bastante, es un juego que, que llena el alma y a cualquier persona que no haya jugado se lo recontra recomiendo. Y si llega a salir para la Switch, vaya, que ahora cuando salga para la Switch va a pasar el efecto, che, era bueno, eh, tenía razón Emilio. Nada me... Es más, yo te digo una cosa, me hice hincha del Skyward Sword y me hice el tatuaje de Grahim. A partir de acá, lo que ocurre es que en el año 2012, ¿sí? cuando termina el Skyward Sword, eh, lo que pasa, eso pasa al primer año, al principio del curso, ya lo termino, a fines del año 1000 aparece la Nintendo Wii U. Y ya estaba en la caja la Nintendo 3DS. Las sucesoras claras de la DS y de la Wii. Nos hacemos todo el tatuaje, seguro lo van a lavar. Ah, tendría que recomprar la Wii maldita ¿sí? Este, entonces, las sucesoras 3DS y DS, las, la 3DS y Wii U. 3DS, sucesora de DS, tenía una situación distinta, que ya había muchos teléfonos, ahora sí, touchscreen. Que con 128 bits en 2011, cuando la PSP tenía 128 bits en 2005. Que en 2012, la Vita tira como un Play 3, que la 3DS apenas llega a lo que es un Play 2. Hizo Metal Gear Solid 3, hay que sacarse el sombrero. El primer juego de la máquina fue un remake muy bien valido del Ocarina of Time. Y luego iban a hacer también un remake de mejoras más temas que no voy a destacar mucho porque ya le dedicamos en sus informes, las mencionamos, tuvo que tener más mejoras eh, modificaciones el Majora, lo cual hace que entonces, claramente, era el mejor eh, el juego de locarina. Ambos juegos están muy bien. Y, y si usted nunca lo jugó, está perfecto. Esas versiones que los tengo ambos originales. La cuestión es que eh, el 3DS necesitaba su propio Legend of Zelda. Y se anunciaba que iba a salir uno que iba a ser una reversión de lo que había sido aquel Zelda del Super Nintendo para muchos el mejor de historia para mí uno de los mejores de la historia sin duda el mejor en 2D el Zelda A Link to the Past del Super Nintendo apareció ya por el año 91 92 fue el primer Zelda que yo jugué en mi vida un juego también prácticamente perfecto tan así que aquel mapa del año 91 92 iba a ser utilizado en 2013 2014 para el este juego el Zelda A Link with the World eh, la secuela de A Link to the Past eh, sí, es una, secuela, es una secuela espiritual. O sea, utiliza el mismo mapa, pero no se habla de los efectos del Into de Paz, ni del Mago Baganim, ni de nada. Sí, se hace otra vez hincapié en la doble tierra, en la tierra oscura y la tierra de la luz, que ahora se llama Hyrule, soy inteligente, Hyrule y Lowrul, Hyde, Low, <laughs> alto y bajo, alto y baja. Eh, y la verdad, a mi juicio, es un Zelda hermoso también. Lo que pasa es que... Venimos de una era, que es la que terminó con la DS y la Wii, donde las modificaciones estaban. Porque la gente es gataflora. O sea, hasta Miniscap y sobre todo Twilight Princess. Este es muy que lo formuláis y siempre lo mismo. Al tercer templo pasa algo y después con el ítem que vos agarrás, lo usás mucho en ese templo, se resuelve. Después pasa otro templo, te da otro ítem, resolve todo ese templo. En el último templo usas todos los ítems y ya está, tenés un Zelda. hay es re fácil, yo te lo hago, ahí es re fácil. ¿No pueden hacer una carta manuscrita. Pero la gente critica. Entonces queremos que sea distinto. Bueno, viene el otro. Que ¿Lo es distinto? Bueno, entonces se juega con un palito, vas en el agua y se ven con dibujos tembleque, Le tenés que gritar. Vas, ¡ah! Tienes que gritar. El otro va en tren. Y vas con Zelda, que es un espíritu, no permanentemente atrás tuyo. El otro se juega con un palo, ¿eh? Vas en un pájaro y tenés que hacer así para que huele. No, 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 lo quería tan distinto. No, tampoco tan distinto. A ver, ¿me lo cambiaste? ¿Me cambiaste el juego? ¿no? Bueno, lo que voy a hacer igual, no. Pero tampoco lo hagas igual, bueno. No se puede con el gatafle. la gente entonces hace. El mapa de la Link to the Past, pero empezando a querer cambiar convenciones, probando lo que iba a ser, lo que la gente espera, el más esperado de los celdas de muchísimo tiempo que iba a ser el próximo. Pero vamos a dedicarnos ahora a este A Link Within Words, conocido en Japón como Zelda a Link to the Past 2. Pero ya les digo, no tiene relación argumental. La sociedad nos arruinó tanto que ya no disfruta. El Within es un nombre japonés, creo que es donde decía es que es la secuela. Claro, el segundo nombre es A Link to the Past 2, pero no pasa nada de secuela, gente. Lo que tiene de secuela es el mapa. El juego no es nada que ver. Es mucho más fácil y es otra cosa. Es mal juego, pero no, mijo, para nada. Vamos a decir un dato, tanto a lo que les gusta contar framesitos. Está a 60 frames por segundo en un Nintendo 3DS chiquito común. No se puede creer. Y está, eh. No baja un carajo. Está permanente. Y se ve 3D para adentro profundo total. Total, ya es una etapa donde se empezaba a limitar un poco el uso del tiempo porque los nenes quedaban viscos. Pero es porque el Mario Trilante mata, ¿viste? El Mario se mata ve de todo. Este, y el Celda Limited Worlds trata de recuperar un poco ese efecto. El La Limited Worlds plantea algo totalmente distinto a lo que veníamos viendo, que es romper con cierta linealidad que suelen tener los leyes en El efecto tendría muy bueno, un poco sí, aliento de paz, y y ventas con nostalgia. Mi celda portátil preferido, dice Mati Cuervito. La asociamos a un poco sí. Sí, pero no es tanto currar, eh, Huracán. A ver, es para aprovechar el mapa, sí, un poquito de nostalgia, pero el juego es bueno y tiene totalmente su hate, como tiene todos. En este caso es A Link Between Worlds, es un link entre mundos, y ese es el verdadero hate de este juego en particular, y son los jeites más inteligentes para aplicar, y lamentablemente hasta ahora solamente este juego, en la leyenda de Zelda, que es el hecho de pegarse a las paredes, no voy a hacerme el misterioso. En Zelda, el primer Zelda de todos, el de Family Game, vos podés ir casi a todos los templos que vos quieras desde un principio. El Alito de Paz, los primeros tres, pero después de hacer los primeros tres, tenés otra cierta apertura, aunque tenés cierta linealidad, pero se va perdiendo la apertura. En Ocarina, tenés un poquito, podés ir al Spirit Temple y al Shadow antes del bosque. Entre esos cuatro o cinco templos, tenés un cambio lo mismo que ocurre en Wind Waker, no, en Twilight Princess, no así en Wind Waker, tampoco así en Skyward Sword, donde vos tenés que hacer un templo atrás del otro. En la Linguistic Worlds, eso se fue al otro extremo, que vos prácticamente podés hacer cualquier templo el momento que vos quieras. Genial idea de perderse la pared, me encantaría poder utilizar la princesa Hilda, raló tremendo. Lo que no me gustó es el tema de tener todos los ítems, me la rebajó eso y no lo seguí jugando. ¿A jugaste *Caimi*? Bueno, ese es el temita del juego. Vos en el Zelda, los tradicionales, que vos haces algo en el templo y se agarra el ítem. Acá el ítem se alquila. ¿Se alquila dónde? Se alquila en tu casa. Que ahora te está cuidando otro chico que se llama Rabio. Entonces, ¿sabes? Entonces, no se sabe, si tú no no sé si dale el spoiler de eso. Te lo digo a otro chico que es rabio. Rabio te alquila los ítems. Vos tienes que tener plata, Pasa que hay plata por todos lados. ¿Qué me pasó a mí con esto? Entonces vos que decís, bueno, ¿cuánto vale el martillo? Dame el martillo, dame el boomerang, dame el hookshot, dame tres botellas, no sé, dame ítems. ¿Está bien? Yo me armo los ítems y me meto en el templo. Los templos son todos iguales, porque no, son todos distintos, pero no, tienen, no requieren el uso del ítem. Porque no sabe el templo cuándo va a sentar vos. Otro grave problema es la curva de la dificultad. A medida que vos terminás cada templo, tenés más corazones. Pero todos los templos están en la misma línea de dificultad porque no saben cuál va a sentar primero. Entonces, el primero está bien. El segundo, más o menos, ya cuando estás el quinto o sexto templo, vos te la rebancas y el templo sigue teniendo el mismo nivel de dificultad. Entonces, eh, el Celo Limited Wars es el mejor Celo de la historia. Las bolas. Las recontrabolas. El juego es bueno, pero sí. Es un canto. ¿Tenés los bichitos que tienen que juntar la mamá de esa la mamá de tipo ballena? Eso es una de las cosas más lindas, una de las misiones secundarias de recolección más lindas que se ha visto en la historia de la leyenda de Zelda. Tiene mucho sentido del humor porque otra vez aprovecha el, el, el hecho del, del mundo doble ¿sí? con Hyrule y Laurul, y también como conoces a lo que es la princesa oscura y todo eso. Es muy bueno el juego está muy fácil. Es, bueno, o sea, es muy fácil. Un templo en celda, cuando vos llegás, porque yo le cronometro estas cosas, un templo en un celda de televisor puede llegar a durar dos horas. ¿Se acuerdan que le dije que algún que otro templo pasé? Le dije. miren que me acuerdo. El Fire Temple de Locarino of Time. <laughs> Nunca más me voy a olvidar eso. El Fire... El, Dios habla, el, Dios habla, el... <laughs> el Fire Temple de Locarino of Time. Yo lo terminé de una. Y... El templo de hielo de la familia de Los Getis en el Twilight Princess también era de una. Un templo lleva dos horas. Son las películas, gente. Vos entras y estás dos horas hasta que lo resolvés, Si no, perdés y lo resolvés y lo perdías. Los templos de LinkedIn World duran media hora. Eso es cuatro veces menos. Un templo de un World dura media hora y cada vez que llegaba yo, resolvía el templo entero. Tardé meses en jugarlo, pero porque lo abandonaba. El Overworld, ¿sí? Es, también está ligado de tal manera que sigue siendo interesante. Pero eh, yo lo vi como claramente un juego de portátil que no superaba la línea de Miniscap. Lo que tiene que tiene 14 templitos. Entonces es como mucho. Se ve 60 frames. Tiene la segunda pantalla. Es lindo. Es el único 128 bit que hay en, en, en portátil eh, dedicado. Tres días el agua en el local, mamá. Tres días el ecorino, nada más Jugado. Chile es muy piola. Así se hacían un pelo. Muy cortito, ¿viste? Los combates también son bastante fáciles. Entonces, ojo, vuelvo que era difícil, así como Skyward Sword, tienen el efecto que tienen Zelda 1 de Family, que cuando vuelvo terminado lo puedes jugar de vuelta, pero ahora en modo héroe, que el modo héroe hace ver que Dark Souls no era tan difícil. En el modo héroe de Zelda o te pegan, te sacan dos tres corazones y no tenés forma de recuperar corazones solamente con pociones o el famoso banquito de Skyward Sword. No lo terminas más. No. Podés terminarlo, pero tenés que ser un crack. Tanto con la espada de verdad del el Otto, como con este, con el direccional. Que se recupera, ¿vieron? Se juega con la palanquita direccional del 3DS, ¿no? Con el palito. Listo, lo compró todo el mundo. Nos encantó a todos. Otro juego, mucho más jugado que Phantom Glass, Más vendido, mejor crítica, mejor todo. ¿Es el mejor juego que hay? No, gente. Está basado en un mapa hace 25 años. Tiene un sistema, ¿saben qué hacía yo? Yo alquilaba todos los ítems. Yo jugaba al templo, ¿no? Si llegaba a perder, perdés los ítems, lo tenés que comprar de vuelta. ¿Sabes lo que hacía yo? Apagaba la partida. Trataba de ir grabando antes, cuando podía, antes de un templo, grababa siempre, ¿eh? cuando vos tenés las. Las, las estatuitas del pájaro, como en el Lito de Paz, para grabar. Eh, en el Lito de Paz grababa con la mujer pero yo grababa la estatuita del pájaro y después de eso agarraba y jugaba. Si llegaba, pero no existen, ¿sí apagaba la partida y lo hacía de vuelta. Era más fácil que ponerme a juntar la pelota también. Cinco meses el templo de agua, el de <laughs> Este era fácil, este era fácil, la une de modo héroe. Ah, no lo juegué en modo héroe, yo lo tengo acreditado, lo podría jugar. Lo que tiene de bueno es que te deja abrir otra partida, no te, no te caga la partida como Skyward Sword. En Skyward perdes la partida. En el eh, creo que te deja copiarla y te la partida en modo héroe. No quiero hacer mucho hincapié en los juegos portátiles. Tiene un momento, no sé si cagarles el final, pero tiene un puzzle hasta el último golpe de la última pelea del último templo. Y voy a decir, ¡Ah, ¿Qué te hace pensar el hijo de puta! Porque es muy inteligente los puzzles con el hecho de pegarse a las paredes. Suben muchísimas las posibilidades. Y tiene mucho juego. Por ejemplo, hay una pared que está puesta a la máscara de Majora, y vos te metes por la pared y te queda como que te has puesto la máscara de majora y que el descultido. Es un juego hermoso, ¿eh? Hermoso. Lo que voy, cagalo, dice Lacán. No, para que se den cuenta, porque es una cuestión de jugabilidad. Jueguenlo solos por ese lado. Este, no, no. No, 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 no va. Son como 14 templos, ya le dije, no le cambie la vida a nadie, quiero lo difícil, lo tiene que jugar en modo héroe. 60 frames por segundo. Eh, el problema es la dificultad invertida. Y el gran hate es ver quién era el, el chiquito que te mete las armas. En la casa de Link está la máscara de Bajora No, sí, creo que en la casa de Link. Es espectacular. Terminaba la Link Between World, que me llevó varios meses igual terminando, pero porque no le daba todos los días y la 3DS era muy chiquitita. Pero me acuerdo que igual lo jugué en un micro de larga distancia y me encantó. Tu, pasé un par de tiempos en un micro de larga distancia y te salva de micro de larga distancia. En la máscara de Bajora fue porque se levanta antes que lo saque para 3DS. Claro, fue como para revivir un poco el, el, el hype por el juego. El de el 3DS del 2015, también fui a compré el primer día en la dinámica. Bueno. Con esto, empezamos a develar. Lo que era la expectativa enorme. Por ahora sí, el juego que rompiese la línea de los 128 bits. El primer juego de 128 bits había sido en el año 2012, en Japón 2013, el Zelda Wind Waker. Estábamos en 2013, 10 años después, y seguíamos en 128 bits. Y Ancharte iba por el 3 en HD. Ya estaban todos en HD, los Lego, todo el mundo en HD, y Zelda no, ¿entendés? Entonces sale la Wii U. Y sale con Mario Bros, güey. Nintendo Land, we. 2013. Nada. Bien. Sale la Infinite World, Bien. We. Sacame el Zelda. Y la gente esperando el Zelda. Y ahí pasa lo que yo nunca pensé, que no lo quiero hacer muy largo. Porque jamás pensé que iba a pasar. A mí Zelda es una de las sagas que más me gusta. Y una de las que menos me gustan es la saga de los Warriors. Los Dynasty Warriors. Dije, ya que juego que lo a, a todo el mundo no te jugaría en Dynasty Warriors ni que me hicieran un Zelda con Dynasty Warrior. Mira, me metés Zelda con Dynasty Warriors y no te lo juego. Y quisieron Zelda con Dynasty Warriors, los hijos de rey, mi puta Harry Warrior. ¿Qué hice yo? No lo compré. Y dije, no, papá. ¿Cómo voy a comprar yo? Este Zelda, qué sé yo. Al tercer día que vi que estaba Link en Lincoln HD, fui corriendo, me llevé la puerta de Adriática por delante. Ahí conocí a Adriática Adrián. Eh, tenía como 200 ya, Adrián. Y me compré el Hyrule Warriors. Eh, no es su Zelda, le vamos a dedicar cinco minutos, pero marca ciertas cosas, es una buena idea. A Zelda le cabía las batallas que han planteado en determinados juegos. Hay muchos cataclismos, historias, guerras, donde ellos son los, los, los líderes, los protagonistas. Es como pensar en Game of Thrones, Jon Snow es el number one, pero después tenés toda la gente que ve que son todos los soldados. Entonces guerra hay en Hyrule, es el lado justificado. El juego, en alta definición, por primera vez en HD, Link. No olviden, no había salido ni siquiera el DLC de Mario Kart, eh, de Link con la motito, ni tampoco la aparición de Link en Super Smash Bros. Piensen que eh, es la primera vez que hay voces en un Legend of Zelda. Es la primera vez que hay sound test en un Legend of Zelda. Los cinemas eran en HD y tienen diferentes instancias para jugar a todos los juegos de la saga anterior, a excepción de más cosas más que iba a aparecer en un DLC. La verdad, Harry Warriors termina cumpliendo. Es el día de The Warriors. Eh, es que el día de The Warriors es más aburrido. O Samurai Warriors es una historia japonesa de la posta. Acá. Okay. No es un Zelda, pero me encantan los Warriors. Por eso, no es un Zelda. ¿A vos te gustan los Warriors, Chona? Aguante Harry, War, Harry Warriors, carajo, mierda. Harry Warriors se puede jugar de a dos al mismo tiempo. Eh, se duplica. O sea, uno juega entre otros juega con la pantallita. Yo lo jugué con mi hija, mi hija era chiquita, lo terminamos. Bien. ¿Cuántos puntos hay de Harry Warriors? 80. ¿Cuántos puntos hay de Inviting Wars? 92. El Link with the Wars es un juegazo de 92 puntos. Para Damián era 95. Pero es un tremendo juego. Son dos Zelda, gente. Son todos Rolls-Royce. Entonces, el Harry Potter da 80. No es un puntaje de Zelda, claramente. ¿eh? Para nada. Sin embargo, fue el único juego que terminó en 2014. En 2014 fue un año muy malo para los videojuegos. Junto con el Lego Película. Un año malo de los videojuegos. No, estaba Dishonored. Bueno, te dice. Entonces, eh... ¿Cumplir ¿Cumplió? Sí. Gracias. Lo pagué una fortuna, me acuerdo, me habían cobrado. Bueno, lo compré, qué sé yo, lo juego mi hija. Mi hija siguió jugando como un año. Le juntó 150 horas. El juego se iba actualizando, se mejora la estabilidad. Si vos lo agarras ahora y lo vamos a agarrar en estos días, esperando el próximo, que voy a hablar del final del programa. La verdad, el juego termina cumpliendo. Dicen que es uno de los mejores Warriors que existe y paga cosas que no estamos acostumbrados a hacerla, como ya les dije. Voces, HD, el test y poder también jugar con muchos personajes, no es solo Link y Zelda, sino también hasta el propio Ganondorf y eh, personajes como Amapola y algún que otro, Amapola que es eh, Agatha de Twilight Princess, la chica que juntaba a los insectos, recordará. Y eh, también la posibilidad de eh, algunos personajes nuevos que se tuvieron que incorporar para la saga porque no se entendía. Es un Batman Smashers sin cabeza. ¿no? Tiene, no, 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 tiene historia, Burakan tiene historia. Tiene parte en Ocarina of Time, tiene parte en Twilight Princess, tiene parte en Skyward Sword, todo bien hecho, todo en HD. Eh, lo que no tiene son puzzles, de repente hay alguna palanca para activar, pero es bien cabeza, jugando en un Warrior como eh, te es, te ves todo el mapa, viste, está parado tu está parado tu hay que matar a todos, pero pará acá, acá, ahora se está pudriendo acá, bueno, vamos para acá, tu, tu, tu. vamos a a todos, no, no, pero pará, se está pudriendo acá, bueno, vamos para acá, no, no, pero se está pudriendo acá, y en un momento se pudre en dos lugares en un tiempo y hay que, que elegir, qué vas a si elegís mal, perdés, si elegís bien, ganas. listo, eso es Warrior, así hasta que en un momento termina el juego, está bien, la gente le encanta, pero levando dando a todos, le van dando a todos, viste, va está bien. Listo. El museo más vendido con el Tecmo como nene en juguetería. Claro. Tiene una zafarra de historia, pero es excelente. frena y cerebro. No. Es un jueguito, gente. No es jueguito. Pero yo me hice el loco que no lo iba a comprar y cuando vi Link en HDMA, rata, aquí, cara, tuve que caro, comprar. Estamos en el año 2014, les dije. Lo único que se ha visto de Zelda, que se sabía que iba a salir para este nuevo sistema HD de Wii U, que rendía como un PlayStation 3 o un poquito más. Pero ahora no estaba tan desfasado respecto del PlayStation 4 como si estaba la Wii con la Play 3. Esto en es cuestión de definición. La Wii llega a 480p, la Play 3 720-1080. La Wii U 720-1080 y la Play 4 1080. Hasta ese momento. Entonces no había la diferencia enorme de 600p como había entre Wii y Play 3. Con esto, ¿qué quiero decir? Que eh, no está mal es en algún momento en el mundo de guerra, es un buen complemento. Sí. Eh, entonces, yo lo que quiero decir es que. No queda tan desfasado, pero sacame el Zelda. Entonces te muestran una, te una demo técnica de Link peleando contra una suerte de araña goma, la tradicional araña gigante de Zelda. Una cosa no se podía creer. Yo dije, eso es mucho. Lo dije, como lo dije cuando vi el Space World del GameCube, dije, eso es mucho, es una demo técnica. Entonces, a fines del 2014, muestran claramente en el mapa de Wii U lo que iba a ser, ahora sí, el próximo juego de la leyenda de Zelda. Y veíamos que tomaban de vuelta la línea de los gráficos del cel Shading. Durante 2015 se empieza a hablar a fuerzas del NX, la máquina que iba a reemplazar a la que ya era claramente un fracaso, la Nintendo Wii U. Durante 2015 se genera una nueva expectativa y se anuncia que quizás a fin de año salía este título, que no sale. Que iba a salir entonces, ahora sí, para el año 2016. Pero no sale. Se hablaba, como muestra acá Eija Unuma, señora Unuma señor Unuma, señor Unuma-san. Muchas gracias, señor Aunuma. Aunuma eh, explica que querían cambiar convenciones de Zelda. Y acá, antes de seguir hablando de los que son las convenciones de Zelda, quiero aclarar un poco de cómo trabaja Nintendo. Estamos bien de tiempo, no son 12 menos cuarto, pero estamos bárbaros. Quiero aclarar cómo trabaja Nintendo. Ellos saben y se sienten la mejor empresa de desarrollo de videojuegos del mundo. Pero ser el mejor involucra también valorar el trabajo de los demás. A todo nivel. Todo el mundo sabe la competencia que tiene. Los mejores autos, los mejores jugadores, la gente con más dinero, la gente más talentosa, el mejor trabajo. Conoces el trabajo del otro y valorás y respetas el trabajo del otro. Cuando en la época de el Mega Drive y el Super Nintendo, me fui muy para atrás, en el Mortal Kombat 1, Super Nintendo donde tenía sangre y después aprendió que de sangre porque Sega te arruina. Porque el primer Mortal Kombat vendió mucho más en Sega, pero el doble a raíz de eso. Eh, en el, la PlayStation 1, o si sea, hay algo que le quedó atragantado a Nintendo, fue la trilogía del Resident Evil. La penita pudo sacar el dos últimos momentos. Sabían que no tenían con qué pelearle a ese género en el catálogo del Nintendo 64. Tampoco a Saiden Gine, ninguno de todas esas líneas que en la PlayStation tiene 10. Entonces, ¿qué pasa? Saca el Resident Evil 2 y a la siguiente generación, eh, Eternal Darkness, Big Hit Mansion es una cargada, remake de Resident Evil, Resident Evil 0, todo. Listo. En la generación de la PlayStation 3, claramente ellos vieron que algo que realmente les gustó y que no tenían propio era el Skyrim. Ellos reconocieron las bondades de un juego inglés, de un juego occidental, de un juego del mismo género, pero con otro planteamiento totalmente distinto, y plantearon hacerlo como lo hacen ellos, en algo que era el género que venía tomando. Y tuvo y tiene la dimensión dominante género dominante family plataformas sega plataformas y pelea play 1 aventuras play 2 free roaming el gta el gta san andreas todos son copias de hay montones de juegos de ese estilo eso hizo que hubiese cada vez más juegos del estilo del free roaming en el playstation 3 con hardware más potente pero podemos decir que el dominio Recayó en los shooters. Pero en la generación esta, en la octava, que está terminando, o que está cayendo en sus últimos momentos, el dominio, más allá de los juegos del, del, del Battle Royale, eso, no, no. El dominio va por el free roaming, el mundo abierto en su versión más compleja. ¿Por qué? Porque las grandes sagas fueron para ahí. Mario, de alguna manera, lo intenta. Final Fantasy, lo intenta. Metal Gear V, lo intenta. ¿Sí? Y hasta el propio Zelda. Lo intenta. Entonces, la idea era hacer un mundo abierto, cuando el ejemplo grande es GTA, pero el mejor era el del Scroll. ¿Y por qué el... que inventó... convengamos que Free Romul inventó Zelda? Puede ser que vas a decir Assassin's Creed, no Skyrim. Yo lo veo más Assassin's Creed. No, no, no. 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 Assassin's, Creed, Skyrim, Assassin's Creed se queda cortito acá. Esto es otra cosa mucho más grossa. ¿no? No. Esto es más tipo el, el Skyrim. Y ahora voy a explicar por qué. La cuestión es que Skyrim cuando se planteaba distinto a GTA, ¿qué te decía? Está bien, no tiene la cantidad de construcción que tiene GTA porque GTA está hecho en Nueva York en el año 2000 y Skyrim está hecho en el año 1100 en una épica medieval. Pero vos en GTA no podés entrar a cada lugar y en, en Skyrim sí, o en Oblivion también. Lo que hacía que el trabajo de memoria era mucho más grande, mucho más complejo, mucho requería. Y te hacía sentir mucho más partícipe en algo no tan lineal pese a una supuesta libertad. La libertad de que te ir y pegarla a todos los tipitos. Después uno puede hacer tanto en misiones secundarias que no sean de recolección. Por eso el gran ejemplo de free roaming es el del, del scroll. ¿Estamos bien? Los puzzles de Gary son una cargada como para comparar. Hace si crees que la gente no quiere tocar botones, lo que falta es ese juego es que aprende de Witcher, que de el witch que escriba más historias del mundo con en en una side quest. Espera, entonces, acá tengo la demo técnica espectacular contra la araña. Ya le dije mucho eso, ¿no? Era mucho, boludo. <laughs> Un reventaba la bocha. ¿Tiene, tiene, tiene ray tracing. No, no puede ser, loco. Claro, eso es la PlayStation 6. Son unos hijos de puta. tiraba mucho. Y dije, no lo van a poder hacer en Wii U y no lo hicieron, claramente. Volvimos al Sunshading. Shading. Demo flasher, hijos de puta. Bueno, entonces. La idea de Zelda era tomar esas convenciones sin decirlo e incorporar, agarrándose de que, como decía por ahí ese, el primer Zelda tenía también esa particularidad. Y ahí está el kit de la cuestión. Para mí se fueron un poquito al carajo. A mi juicio. Es el más difícil de todos los juegos que voy a, a tratar, de, de, o que he tratado, porque estamos terminando, de cubrir en estos casi 12 horas de informe del de Egeno Zelda, porque ahora vamos a estar una horita más. De casi 12 horas de informe de Legion Zelda, porque este juego claramente es no lineal para el otro lado. Breath of the Wild, ahí está arrancando, es un juego que lamentablemente estuvo limitado por las consideraciones de las limitaciones de las ventas del Wii U. Desde el momento que arranca al hacernos caso de lo que tiene que ver con la tableta Jacob, sabemos que eso es una mutilación del control puesto que ahora la Switch no iba a tener una segunda pantalla y que claramente iba a ser más vendido. De hecho, es el Zelda más vendido de la historia, es una buena decisión a ese nivel, pero fue modificado y modificó al Wii U. El Twilight Princess no había modificado el GameCube, había modificado la Wii. Acá se modificó el de Wii U, se modificó al base, se sacó lo que habría sido una tableta JCAP con touch screen, con movimiento, que había generado un punto más. Un punto entero más de inmersión en este videojuego. De todas formas, es simplemente a punto tal de cortar con una expectativa de casi 6-7 años. del primer la HD que cortaba con una trilogía de 8 años de eh, juegos en, en 128 bits, del que tenía una enorme presión ahora acostumbrados a pelear contra juegos que eran de mucho más músculo gráfico, como en tal Horizon Zero Dawn. Está bueno el de pero el, bueno el primero en el dinero... el, bueno el... dejar de pegar un polinesio totalmente abierto, claro. Me tomo el buquebus y te voy a buscar. El beso de la Banca Muerte. La cuestión es que esto no da lugar a esta secuencia que es una de las que demarca cómo se tiene que empezar un videojuego. Siempre hablo de los puntajes. Los puntajes es una vibración. El puntaje arranca. Un juego como este, hasta ahora, no dice mucho más que hayamos visto en otros juegos. Simplemente escuchamos la voz de Zelda como la hemos escuchado en otros momentos. Y al el momento en que tenemos que, que, que salir. Y este es el momento que si lo pueden escuchar. Eran las 6 de la mañana, me hice amigo de Nalzar porque me ayudó a bajar el juego. Después de tanto pelear con Nadie, estábamos todos juntos. Es un acontecimiento para nosotros. Y cuando se nos abre el mapa entero del Zelda Breath of the Wild, nos dimos cuenta que había valido la pena. No hay nadie que le gusten los videojuegos que no se sienta superado, que no se sienta... Conmovido por el hecho de entrar a la que es considerada la mejor saga de la historia de los videojuegos en su versión más magna, en su versión más extensa, en un mapa que se abría y que no sabíamos más qué hacer. La opción estaba: ¿desde qué hacemos? ¿Bajamos o nos tiramos? Si te podés tirar, claro que vas a morir. A partir de acá empezamos a entender este juego que primero nos llama la atención: no tenemos la ropa, eso ya era más común, pero pegamos con una rama, casi no hablamos con nadie. Y no tiene mucha más instrucción que eso. Una sensación con el Besos de Wild. Tiene buenos sonidos. Te juego, la verdad, porque ya sé que el sonido sonidos en los premios. Comparado con el en Fallout 3. No, muy superior. Los mejores meses viví mucho tiempo. Qué hermosura. Lloro. Eh, igual entiendo el de Fallout. Fallout está bueno que sale de la concha. De <laughs> Esto está bueno el Fallout. Eh, ahí estamos viendo la versión de Switch Yo lo juego en Wii U. La cuestión es que era tanta la expectativa y el juego arranca manteniendo un puntaje de 100 puntos esto no se le puede pedir más, o sea, comparable a cuál, al inicio de World of War 3, o sea, el videojuego es una forma de descubrimiento, una forma de una interacción artística, en este caso una interacción en una segunda persona, vos sos el protagonista del videojuego, superior, incluso lo que ocurra quizás con un libro de de aventura, por la acción táctil, por la respuesta visual, y hasta por la respuesta auditiva, son más sentidos los que figuran, los que trabajan, que en una relación con un libro. El videojuego logra entonces, quizás en un videojuego de terror, eh, dar miedo y los videojuegos eróticos dan calentura y los videojuegos de acción provocan adrenalina y los videojuegos maravillosos te dejan maravillado. El Cell Lovers of the Wild es claramente un juego maravilloso. Y empezamos a hablar del concepto de lo orgánico. Y es muy fácil decir la palabra orgánico. ¿Y a qué se nos referimos con lo orgánico, con lo que está vivo? Tenemos que hablar... Voy a y horas sin descubrir nada todavía. De de aventuras, este juego, este juego en verano, ventana abierta, de la piel de gallina. Uf, bien. Entonces, el Breath of the Wild, como les digo, un juego claramente artístico, claramente orgánico, claramente que está vivo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Principalmente desde el análisis del subtítulo. Cuando ellos tiraron el subtítulo y uno que ya conoce, quería ver dónde estaba. Entonces, que Win Waker es la batuta de los vientos. Que, que la ocarina, sí, es una ocarina. Que la espada le veníamos al Skyward Sword. Al Between World, claro, porque se mete entre los mundos y, y se queda chiquito. Breeze of de Wild. Che, ¿qué carajo querrá decir? Claro, como que está vivo, pero ¿qué es lo que está vivo? Y cuando salí, vi que la relación, también como Skyward Sword, tenía que ver con uno de los ítems más importantes de la saga y que están desde el día uno. El ítem protagonista del Breeze of de Wild es el mapa el mapa un ítem inerte, si se quiere, de no acción, que simplemente sirve para observar, pero que ahora a través del mapa en la realidad del terreno nos íbamos a dar cuenta que el aliento de la naturaleza era el nombre indicado para ser el subtítulo de este juego. Esto como introducción para ese juego de Miguel que de sin duda nada, no me sentí lo mismo que si de este juego, claro, eso de 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 la vida, es amor, no puede para jugarlo, tiene eso, ese es el efecto y por eso tiene el puntaje que tiene, que ya lo vamos a decir. Entonces, la cuestión es que el, el efecto este de la relación para con los videojuegos es el descubrimiento, es la sensación. Y mucha gente está eh, expresando lo que sintió porque es muy personal por la cantidad de cosas que involucran y modifican estos sentidos como este aliento de la naturaleza. Cuando hablamos de orgánico, ¿qué significa un juego orgánico? Hay una diferencia entre apurar, apuntar perdón, al realismo y apuntar a ser realista. Usted puede apuntar al realismo y hacer un juego en el siglo XXI donde usted es un policía ¿sí? y tiene que atepar malhechores. Entonces, de repente, usted va con su auto manejando y choca contra una pared y el auto no se rompe. Entonces, el, el juego plantea algo en el torno del realismo, pero no es realista porque no está adaptado a algo realista. Si usted tiene una colisión contra una pared, el auto se debería romper, más allá de las cuestiones técnicas. Zelda no busca el realismo. Busca desde la fantasía ser realista. El ejemplo puntual de que juego también con un amplio bosque o amplios parajes de un mundo abierto, como eran casi todos en esa época, como Horizon Zero Down. Y si uno tiene una flecha de fuego y la tira al cielo y cae en el agua, la flecha queda flotando en el agua. porque es realista que puedas tirar una flecha de fuego? O, o tiene realismo porque la flecha se ve real, pero no es realista que la flecha flote sobre el agua y vuelve a agarrar el el Programador de Horizon, diseñador qué onda. Y eh, pero loco, tengo que hacer quilombo, hay que hacer mucho lío. Y en el Breath of the Wild, si vos agarrás una flecha con fuego y la tirás al agua, no solo que se hunde, sino que se apaga y después sale un Porque alguien programó que salga un porque eso es orgánico. Esa es una sensación de que todo lo que vos estás haciendo, ya alguien lo previó, y que todo tiene un una consecuencia del acto que vos estés generando a muchos niveles, uno de los más claros, tiene que ver con los efectos atmosféricos. Con bueno, este juego me di cuenta por qué nosotros relevemos en un mapa sin hood, la única manera de jugar sin hood, obviamente, no de juego está bueno, no sin hood. Para mí lo no fue el Jud, el saque de hood. Momento hermoso cuando vi esa parte, lo puse a cargar para el Wii, estando en las toninas de vacaciones, llegamos con mi novia acá, el primero que hizo fue el proyector, el Wii Proyector, Pablo menos, muy bien. Ahí le dije que nos casábamos. <laughs> y está bien, si te llena el corazón. Yo me acuerdo, vean, yo estaba peleado con mi exnovia. Entonces, había ido justo el día que estoy bajando el Zelda a una reunión del trabajo con el que yo había comprado el Wind Waker, el Twilight Prince, el Wind Waker sobre todo. 15 años después nos juntamos, ya estaba juntando. Me saco una foto con una chica que era compañera de trabajo, le voy a contar esto que me importa. Entonces yo, y me saco sonriendo. Llego a casa, me estoy bajando el mensaje de mi novia. Conmigo no te sacás fotos sonriendo así, porque era así. Conmigo no te sacás fotos sonriendo, así como te sacaste con ella. Qué sé yo. Y yo, la sensación fue como, no me cagué la noche, loco. No me cagué la noche. Con David ahí, sacándome la foto. ¿No ves que lo bajamos? Vos te pensás que te estoy metiendo de acuerdo, boluda. Tuve toda la noche queriendo bajar esto y pude jugar 10 minutos y me caía de sueño. Pero qué sensación de misión cumplida, quería no amigo en alzar hasta el día de hoy. Eh, tengo. Hay pocas cosas más que viene diciéndote orgánico. Eh, el primer juego de Switch y lo mejor ahora bajando también a estar, de historia de Switch, pero el me jodido mejor. Este, para sí prefiero estar solo, sí, lo que pasa es que lo Pero, guata, bueno, Esta noche, es noche de Celda, no me joda, loco, claro. Cada vez que juega de inicio, se me pone el pie de gallina y ya tengo de enamorada no del juego. Casi se va a las pilas con un flaco porque lo criticó, ya gilada. Claro, la gente habla de ese. Yo este, Javier, lo saqué de coso. Al toque lo saco. Y a cualquiera que hable gilada lo saco. Usted puede tener opinión, pero me la fundamenta. Que ahora vamos a hablar. ¿Para qué tiene partes malas, eh? Varias. Ahora vamos a hablar. En mi curso soy el único que ha jugado a este juego. Una vez que se lo mostré a unos amigos, les pareció lento y aburrido. Y sí, que vayan a jugar decirle que a mí me llama Fortnite. Eh, Fortnite. Decirle, pero se pronuncia así Fortnite. puede decir si Fortnite, no lo van a entender. Bueno, entonces, a lo que voy. Eh, esa sensación de apertura hace que ahora no sabemos para dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que ocurre con este juego? Enseguida empezás a entender que cada uno de los movimientos de las distancias de las cuadrículas, cuando te vas a manejar, porque ahí te das cuenta lo que es el análisis y el desarrollo de la mejor empresa de desarrollo de videojuegos en el juego más magno que haya hecho Nintendo en su vida. Quedamos de acuerdo con esto, ¿no? ¿Sacó un juego más grande Nintendo antes que este? En tamaño, no, porque no se podía. ¿Y después? Tampoco. <laughs> Hasta ahora, no. Porque Luigi Mansion 3 dice que tiene más gráfico, pero no me jodan. En Mario Odyssey no más grande que esto, ¿eh? Ni en gráfico, ni en nada. En Mario Odyssey corría muy de cajón. De cajón. Play 3 también, claro. Tiene varias partes malas puesta el 2 de va a y le va a caer a toda la compañía. Es el juego mejor hecho de toda la historia, cada detalle, cada cosa. Yo no lo veo tan así. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cuáles son mis críticas para el Jesus of bueno, Primero estamos mandando la parte de la buena. Mario Alex en nuestra época. Eh, no, tampoco lo veo así. Entonces, en presos de Guay, uno haga y lo primero que hace es tratar de conseguir la famosa parabela que tiene un viejo que sí tiene la parabela. Ahí vos empezás a conocer que hay unos pequeños mini templos que están puestos en diferentes lugares a los que vos tenés que acceder. Uno de ellos está un poco lejos y vos ves que está en un lugar de nieve. Bueno, vamos a la nieve, como vamos siempre a la nieve. Cuando te estás acercando a la nieve, hay como un suspiro, de, 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 sale una, una, una nieve, así, y empezás a, a, a sufrir el frío. Y eso hace que te baje la energía y te tenés que ir porque morís. ligeramente Al principio para acá con pocos corazones, creo que son seis o cinco de movida. Y morís morí permanentemente, Dark Souls. Al principio es re difícil. Eso es un de problema del juego. Entonces vos decís, esperá. Porque yo tengo fuego también, vi fuego por allá atrás. Y yo agarro y voy con una antorcha, me congelo y no, no te congelás. Y si. Eh, después hay un bloque de hielo y yo cocino al lado y hago una, una fogata, ¿se derrite el bloque de hielo? Sí, se derrite. Bien. Y si yo tengo que hacer que se electrocute eso allá y acá hay agua, pero yo no, no tengo nada, pero tengo tres espadas. La, el, las espadas son metálicas, conducen la electricidad a través del agua. Si yo meto las espadas en el agua, ¿prenderá el coso eléctrico de allá? Prende. Y ahí. O sea, para todo lo que a mí se me ocurra y a todo el resto de la gente que se le pueda ocurrir, a esta gente ya se le ocurrió, sí. Entonces estuvieron en todos los aspectos de las variables de cuando juegue la gente que está viva y ellos están denostados en el juego. Por eso es que salió un juego orgánico. El juego está vivo. ¿Vos esos efectos atmosféricos en diferentes videojuegos? Le de la meseta de los es el mejor introducción, el grado lúdico de experimentación de mentalidad de juegos es casi único. Cuando vi que usaban las espadas para la mundo de la no lo podía creer. Eh... Entonces, la... ellos siguen en Skyrim, pero ellos dicen nosotros podemos hacer esto mucho mejor que Skyrim. No olvidemos que Skyrim es muy grosso. Vamos a tener que hacer un paralelismo. En Skyrim te mandan un momento a trepar una montaña de 7000 escalones y cuesta un huevo, loco para ir a hablar con los barbas grises, porque vos en un momento estás tapado por la niebla y los escalones y vos perdés la onda y no te la bancás porque son nivel 7, 8 y te encontrás con un, un troll de las cavernas, un troll de hielo que se la re aguanta porque chaval es nivel 14, pero vos le agarpaste 500 mangos a una mina para que salte ella <laughs> loco te agarpé vos, y la mina va y hubo una sensación de que está vivo, terrible cuando vos trepas, trepas en primera persona y es una de las más cosas que más le gustó y creo que de alguna manera Zelda quiso llevar eso Sumado a la estamina que hayamos visto en Skyward Sword, sumado a que este es el ejeno Zelda. Entonces, nada va a estar ligado al azar. En cuanto, por ejemplo, a los movimientos de la trepada. Lo que más nos llama la atención es la cantidad de cosas que podemos hacer nosotros de movida con no tener ningún ítem. Que es trepar. Hay una manzana en el árbol y si la trepo y te bajas la manzana. Puedes decir, en cualquier juego se puede saltar y agarrar la manzana. Pero acá. Es como que no hay ninguna instrucción para que eso pase. Queda sujeto a ver si yo lo puedo hacer con las herramientas que me de juego ahora. Y pasa. Cuando vos lográs agarrar los primeros cuatro orbes, te das cuenta que hay mini templos. Como también tenía Skyrim, que tiene 125, este tiene menos. Pero los templos Skyrim, los puzzles son: tengo una tienda de cerveza, un Wiimote y un cuchillo. ¿Dónde va cada cosa? Y te, vos te das cuenta y está, y pasó. Siempre la, la, la cazarrastra, el escarabajo, creo, y, 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 y el águila, no me acuerdo qué era, eh, y las pone siempre. Acá empezamos a pensar de verdad. Y también tomando de otra cosa que le habrá gustado mucho, de la generación anterior, que no tenía la Wii, es el Portal. La Wii no tiene Portal, y Portal de Valve, que Valve también hay que sacarse el sombrero, la gente que es un tal Half-Life. Portal es uno de los juegos más inteligentes de de la generación séptima, sino el más inteligente. Y que tiene física. Los puzzles se pueden generar de diferente manera. Según el peso, por ejemplo, de la ubicación de los bloques que vos estás manejando. Los templos de celda, los bloques, encajan en perfectos cuadrados. Hasta Ocarina, hasta y Princess. Recordemos el, el, el puzzle de los cuadrados de, de hierro en el templo de, de la nieve en el Twilight Princess, en el Jedi, que recién no habíamos hablado. Entonces, intentando tener una fita de cielo y seguro que si busco encuentro en algún lugar. Sí, otro tema importante es que no solo es open world, sino que es como que al final un no Air. Podemos ver libremente las tres dimensiones y a diferentes de otros open world. Sí, Heyman, pero no se sumerge. ¿eh? No se sumerge. Eso es un temita. Le quedó un poco limitado el tema del, del agua. Mi Yamato alabó mucho el portal. Eh, claro, el portal es muy, muy grande. Entonces, ellos incorporan física al juego. Lo cual hace que, como no tenemos los ítems tradicionales, porque quisieron romper todas las convenciones, vos tengas cuatro ítems principales que sí se repiten y te acompañan. Uno es como una suerte de bomba. Después tenés una electricidad que vos activás. Y tenés un magnetismo para diferentes cosas en algunas cosas que puedas hacer. Lo cual hace que las posibilidades segundas que vos tengas que tocar se abrieron un montón. No tenemos los ítems de antes, no está el hookshot. No hay un látigo, creo, no no, no, no está el boomerang tampoco, o si sí está, pero no no es el punto el boomerang. Esos sites reemplazan todo desde el punto de vista de las variables de acción, que tiene que tener un deje. no sé, la que ni hablar, esta cosa es caer y no entiende nada. No entiende Witcher tampoco, nadie entiende nada de esto. Que el imán, que no, que le pego a la, a la bola amarilla y, y depende de para dónde va marcando la flecha, sale para el otro lado. Que la gente aprenda a pegarle a la bola amarilla y tirar la bola al mismo tiempo con una bomba, entonces hace que vaya hasta el cielo porque los japoneses logran cualquier cosa. Variables. Variables que el resto de los juegos ni se anotan. ¿eh? Esto lo los ítems, ¿no? los otros juegos no existen. Hostia, son no giladas. Excelente comparación con el puerto totalmente. Bombas remotas, de magnesis, criones ítems. criones también, de verdad. ¿Cómo acabar el juego si ponían jugio? juicio? Y sí. Y sí. Una locura todas las variables. Pero son cuatro, pero es, los otros juegos no tienen esas cosas. Los otros juegos, me refiero a todos los otros juegos, no tienen esas cosas. Ahí es donde se calienta. Los templos, calienta cuando la los templos que son 80 primero y después vienen 40 más, 20 más, no, 40 más, 120 total. Son bárbaros momentos a nivel de resolución de inteligencia, pero bárbaros. Algunos muy lógicos, otros no tanto, pero todos con una sensación de que yo resolví lo que está acá. Y no estaba claro lo que había que hacer. Y algunos encima eran de combate. El punto está en que el principio del juego es quizás lo mejor. Cuando vemos cómo cocina, cómo hacer, yo no cocino en la realidad y me gusta cocinar en el jueguito, esto es increíble, Nazar hizo un video en aquel momento en un canal muy chico de cómo cocinar y se le fue a 30.000 visitas porque todo el mundo le compró el juego y se fijaba cómo cocinar. Es muy divertida la cocinada, a diferente de lo que es la alquimia, por ejemplo, en Skyrim que yo dejaba de hacer. Eh... Cuando vos empezás a ver que capaz se te ocurre a vos agarrar un hacha, tirar un árbol y utilizar el árbol para pasar al otro lado. Capaz pensaste que se te ocurría a vos y después es una cosa que está puesta permanentemente a propósito. Lo que tiene que ver con el terreno, ¿sí? los gráficos de cada pasto se mueven en forma independiente. Si vos dejás el personaje parado, si vos lo dejás parado mirando el cielo, vas a ver tantos cambios de textura y tantos cambios de color del amanecer al anochecer que te va a volver loco. Te va a volver loco. Dice, eh, la estrellas fue un gran, fue, fue, una, las estrellas fue impresionante. El de pegarle a las pelotitas con mi móvil y la reputa madre. Eh, eh, que las mecánicas son una locura. Todo está pensado en más mínimo detalle. Los templos se pueden resolver de las múltiples maneras que los desarrolladores ni pensaron. Es algo espectacular. ¡Claro! ¡Está vivo! Eso es lo que pasa. No está limitado por una cantidad de variables preprogramadas. Las variables están, pero escuché por ahí que maneja 457 millones de posibilidades. Por cada aventura, según lo que vos entiendas, según lo que vos hagas, hasta 450 millones de posibilidades maneja. Posibilidades, no son gráficos, gráficos maneja millones, trillones. ¿Sí? ¿Megahercios? No sé. Yo, yo la, 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 la mierda, no hable lo que no sé. Yo le digo posibilidades de juego. Bien que es algo incontable por pues, bueno, un eso no puede ser. Tan muy bueno, muy bueno, muy muy lindo, muy lindo. Qué molesta la lluvia con los rayos. Sí, si no me equivoco, como en, el lío, en el lío, se encargaron del mapeo, ayudaron. Sí. Vague eh, diríamos, ¿sí? la primera cenera del juego es una maravilla, la primera cenera de <laughs> Es que las primeras son, al principio, vos no lo podés creer lo que está pasando. Igual yo les digo una cosa: a mí dame mi gorrito verde y dame la ropa. Yo llego a Cacarico, la mejor Cacarico que se ha visto entonces, un poco más chica de lo que yo pretendía, pero suficientemente grande para que me emocione. Y te dicen que hay uno que tiñe la ropa. Yo sea, primero que fui a hablarle, ¿qué crees vos? ¿Qué necesitas? quiero la ropa verde? Fui a tiñer la ropa hasta que me avivó de poner el muñequito. Yo tenía el amigo, por pues encima de eso, el amigo de Link, el amigo de Zelda. Y el amigo de Link me dio el gorro. Y Zelda me dio una, un, un arco. Y me dieron alpona. Me casi pongo a llorar de emoción. Y digo, pues claro, porque yo compré el muñeco. ¿Y cómo no sabes que yo te hago Que huevón, voy a volver a. <laughs> <laughs> la alegría los templos en el mundo son 108 después te habilita 12 más yo pensé que había sacado todo cuando junté los 20 corazones contando DLC Caimi ¿cuál es? Caimi usted es Caimi ¿no? Eh, las 900 semillas ¿cuáles son? miniputs de este menú sí eso cansando un poquito ahí se hay hermosa la de crear la aldea la de montar y fotografiar fue divertísimo bueno ahora iba por eso qué linda la voz de celda. yo jugué este juego en latino y la agregué Lisbeth creo que se llama <coughs> la pibita que, que hizo la agregué en Facebook Macanuda eh, lo hizo muy bien lo hizo muy bien el juego se puede jugar en castellano neutro de verdad hay que bancar un poco el laburo de la gente en serio los ingleses todos los último la gente lo juega en japonés cuando yo lo escuché en voces japoneses no me gustaba tanto en japonés tampoco ¿eh? la parte típica del llanto es la mejor en japonés el llanto cuando ella lo abraza y está llorando con todo es terrible igual esto es un juego y ahora ya, ya no quiero llegar a la parte de la crítica todavía estamos en la parte buena ¿Los cuales son mis consejeros favoritos? Sin DLC. Ah, sin DLC. Los sequels me parecieron versión infantiles, venía de Witcher. Puede ser. La voz en latino es mucho mejor que las inglesas japonesas. Si sí, yo lo jugué al mismo tiempo, Witcher y este... Pero Witcher 2, Witcher 1 y 2. O sea que puede ser. Igual que bien que se vea este video. ¿Se ve así o este está rescalando HD, ¿Se ve así el juego? No, no puede ser. Entonces, <coughs> ¿o es el televisor? Le dije que el Skywalker Sword la había jugado en dos televisores. ¿Y en cuántos televisores juega el visor de White? No. <laughs> Porque eso sí si iba a fijar cómo. No quiero tampoco extenderme tanto. Son 12 y cuarto. Vamos a hablar un poquito de lo que la gente quiere, que es la continuidad. Vos al toque de arrancás y llegás hasta el templo del tiempo, pero el templo está destruido. Entonces, es el efecto contrario de Skyward Sword. En Skyward Sword vos tenés la justificación porque acá nada pasó. Y acá tenés la justificación de que acá ya se pudrió todo. En ambos casos son de justificativo para dejarme los juegos vacíos, hijos de puta. Me doy cuenta de esas cosas. A mí la línea del post-apocalíptico que plantea Ángeles Ángeles, Twitter, ¿la excelente? ¿la excelente? Ángeles sí, es verdad, Ángeles por eso Lisbeth me no lo ha acordado, Ángeles bien. Eh, el compu ya corre en 60 fps cuando k mira vos qué bárbaro, eh, yo, eh? yo lo jugué el primer día que salió, usted está mirándolo por YouTube. Bueno, este, entonces, igual este juego se podía jugar con el SeMo de Wii U y lo de Wii U y la gente del SeMo y ¿Vieron? Nosotros también jugamos el juego cuando se estaban tanto, tan, daba bronca que tengan de, de volar la Wii U después de cuatro años para poder jugar, que era el mejor juego de la generación y del año, y se hacían todos los chetos, los de PC, jugándolo. Igual había parte que se quería matar porque no tiene movimiento, no sé cómo hicieron para después, para meter la bolita, ¿eh? Cuando tenías que hacer así ¿cómo se quería matar, ¿no? Si toco Z y, y el ESC. Pero bueno, Lemon pae, ¿cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Mirando la carta, qué grande, jaja, totalmente pasando lo que pasa, está todo vacío. Siempre a tiempo, que Luke Moreira, eh, siempre. Está creciendo un poco el pelo hay que he un poco. Le he metido 200 horas en Wii U, 580 horas en Switch, pero Heyman, hay que vivir. No hay metro cuadrado de mapa que no haya recorrido. Obviamente tengo todos los 900 coros. Sí, pero usted se compró la guía grandota. Diga la verdad, Heyman. Heyman fue a Estados Unidos y está con una guía, la, la, la en dos aviones. Qué grande Lemon Pie Ah, mirá, ahí se dice, dice, conoce dice. vas se ¿Va a hablar del Run No. Entonces, sí, bueno, eso no me gusta. Sí, lo voy a mencionar. Vamos a ver un poco de los templos. El juego tiene mucho tiempo chiquito que se resuelve en un instante. Y los combates son siempre contra el mismo guardián, o otro tipo de guardián. Es un robot. Muy parecido al robot que habíamos visto en Skyward Sword cuando le dije que hablaba de la electricidad en el pasado. No usé la guía, ni la abría aún. Ni la abría aún. Bueno, la entonces, Jaime. Me vas a sacar los 900 cosas y no la guía. Bueno, puede ser. Le metiste 580 horas a jugar todo el, día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, hasta que algo aparezca. Pero es que es así. El juego propone eso. Yo jugaba hasta que se quedaba sin batería de Wii U Pad. Entonces el juego me marcaba... En dos o tres horas que yo dejaba de jugar y dejaba de jugar ahí. Lo ponía a cargar de vuelta. A veces me daba bronca y lo dejaba cargando, me fumaba dos cigarros para dejar un poquito más pasando aparte y después volvía. Pero, <coughs> Heyman Jack Flash, claro, Heyman de Jack Flash. Bueno, pero vayan ahí a, a buscarse a su gente del stand. -up. Entonces, eh, los templos. Vamos con los temitas. Tiene cuatro templos. A mí nunca más me hagan esto con un juego siete años esperado con el horror más grande y me sacas con cuatro templos. El problema de brisos de Wild es que imita demasiado a Skyrim. Se agarra mucho de que nosotros inventamos el free roaming y me fui para el otro lado. Con las cosas que le marcó la lingua Twin Wars, porque son tres años de diferencia, casi cuatro entre uno y otro. Yo le dije, la Linguist Twin Wars al principio es difícil y después se hace cada vez más fácil, porque vos tenés más corazones, tenés más armas, pega más fuerte, capaz mejoras la espada y el juego es lo mismo. Y la dificultad de los templos, que no está ligada por el uso de un ítem, es siempre la misma, porque vos, desde que te metes en las paredes, lo haces al principio, eso. Y ya está. Y el preso de tiene el mismo problema. Y se los dije. Y lo hicieron. Y espero que lo corrijan. Y tu que Jaime no tenía Gamer. que no? tenía Gamer, Jaime, ya no con Nintendo. Mal. El sonido de poner el mapa todavía me suena en la cabeza. Si los templos principales son muy simples para un Zelda. Bien. <coughs> que paja la par, las tías. Ya me gusta la plagiat. Eh, los templos son cuatro, que son bestias. Bestias de piedra que tienen algún movimiento, lo que hace que los templos parezcan de entorno, pero sean de resolución, como los de las llaves. Pero las llaves no estarían en orden porque la tendencia de hacer lo que vos quieras está permanentemente. Y usted no hace lo que usted quiere. Usted sale a la calle sin barbijo y bancana. Ver, usted no hace nada de lo que usted quiere. A usted le dicen todo lo que tiene que hacer. Y a veces es mejor así. ¿Sí? Entonces, esta excesiva libertad provoca esa sensación de vacío. A veces, ¿qué carajo hago? Podés ir y ver lo que hay ahí. Pero a mi juicio se perdió un poco. No olvidemos que la historia trata de que hace 100 años la princesa Zelda está peleando en el medio del mapa contra Ganon. El primer objetivo del juego es derrotar a Ganon. Entonces te dicen que vos ya que. Y vos podés ir, y si vos sos un chino con ocho huevos, vas y le podés ganar. Técnicamente se le puede ganar. Si vos sos Maradona, Super Messi's live Liable, le podés ganar. Con una rama le podés ganar. Sí, la rama le saca de pegas un millón de veces y le ganas? Y si no te cuento, nunca le da No puede ser. No puede ser, no puede estar habilitado eso. Eso tiene que llegar a través de un glitch, de algún retardado que estuvo saltando de espalda contra una pared toda la noche. Bien, retardado, lo rompiste. <laughs> bien, idiota, muy bien, muy bien. Eh, eso tiene que pasar. Yo no quiero nunca más este efecto. A mí me vuelven a poner un poquito las cosas en orden. No quiero que no tenga historia, ¿eh? No me gusta la historia por los mensajes. 12 videos tiene, ¿eh? Que duran un minuto, 12 minutos de historia. El localina tiene una hora, ¿eh? Ja, 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 ja. Hay gente que lo terminó en cinco minutos, está en YouTube, es totalmente posible. Pasa que se entiende por la libertad que no voy a hacer templo, me parece dificultad, no hay otro. Está mal. Tranqui, me te calenté, me caliento, sí. Se ríe, Víctor. Eh... <laughs> este... Entonces, ese efecto hay que cambiarlo. El juego tiene libertad. Yo voy a levantar la mano. Yo fui primero al templo de Sora. Todos digan qué templo hicieron primero. Es verdad, eso no tiene historia, eso también molesta, no tiene historia. Te la banco, pero van dos juegos sin historia. ¿Me entendés un poquito de.? Claro, ah, no era un momento, que saca, pero no tiene el minuto de rápido. Es un juego de disfrutar de la experiencia. Obvio que no, son estúpidos, más estúpidos que yo, también! más idiota. Yo no iba, no iba a la pelea. Por lo menos los cuatro templos, varios recuerdos y la espada maestra. Si no, no voy. Hablo del Sora, Sora. Primero el elefante, es el Sora. Yo creo que también cuenta historia más, más. Cuenta más historia con el escenario. Todos hacemos el sora por lógica que estaba cerca. Mi primer metido fue el elefante del Sora. Entonces, ¿dónde está de libertad, hermano? Fue para todo el Sora, yo hice Sora, pero por accidente. Yo primero hice, fue el de la mina del agua. ¿Cuál es el de la mina del agua? El Sora. Sí, el Sora. El centro Sora, aguante el MIFA, yo para llegar a la ciudad de Sora, escalé el muro alto, no fui por donde llega normal. Ah, mirá, qué laburo. Falta un pasillo de ave. Claro, un poquito sí, tenés que tener algún pasijito. O sea, fuimos todos es Sora, ¿no? El juego más amplio, vos podés ir. Jimena Verónica, creo que hizo la aventura gráfica conmigo, no sé si tenemos a, a Paul, eh, por ahí. Eh, Jimena Verónica fue al. al de los Rito, al de los uh, sí, los gente de. Sí, los, 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 voladores, donde está Revali. Eh, pero ella fue para ahí. La gran mayoría va para, para el Sora. Entonces ahora no está de libertad de juego. Sí, vamos toda el Sora. ¿Por qué? Porque te queda más cerca, hermano. Entonces, listo, haces el del Sora. Cuando vos tenés que entrar al templo hay que hacer algo. Hasta ahí, yo digo, esto es lo mejor que jugué en mi vida. O sea, el elefante va corriendo y te tira unos cascotes de hielo que vos tenés que dar con la flecha al lomo del, del, del otro que va, que va nadando, que te admira porque vos sos el mejor que viene subiendo. Dice, oh, otro es el mejor. Es <laughs> muy bueno. Entonces, igual tenés que dar así, bueno, todo para entrar, congelar la cascada, para poder subir con el traje que te dan los horas y lográs entrar. A, a, a la mazmorra del elefante. Mucho más fácil el tema es que el Sora se me ha sacado Cacarico, claro, que bien que estuvo. El Sora fue el último que hizo todo al revés, el del desierto. Ahora, mira, todos fuimos a ese. Todos fuimos a ese, huracán, claro, el del desierto hice cual y se y ¿no? el del desierto para mí es más difícil. Ese fue arrancaste al revés, pero está bien igual. O sea, es libre el juego. Pero, ahí, esta parte, que grande el alzar. Eh! Un aplauso para el alzar que encuentra como cuando se juega, le encuentra la parte del toque. Esta parte es re difícil porque acá todavía tenés pocos corazones. Y está bien, papá, hay que lograr pantalla el templo, yo acá estaba re emocionado, porque la parte de Sora Domain es el mejor Sora Domain de la historia, que para mí todavía era el de Ocarina of Time más que el del Twilight Princess, pero acá se fueron al carajo, fue conocer la gente de Sora, vas conociendo gente de otros eh, pueblos que te cruzaste antes. No, 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 estamos... <laughs> la puta que lo parió. ¿Para qué estamos desmenuzando? Sora Gorón, Gerudo y Orni. El Orni, no me acordaba Orni, perfecto. Sidón es el mejor juzgando de la saga. Sidón. Sí. Sidón, Sidón, Sidón. El, el personaje de la Sidón te adora, ¿viste? Esta parte es muy buena. Bueno, llegás al templo, listo. Me avivo del jeite de entorno que tiene. El jeite de entorno que vos con la trompa vas tirando agua en diferentes lugares. ¿Recuerdan cómo es? Bien. Pero adentro me doy cuenta que vos tenés mini puzzles para resolver en orden no lineal, como vos quieras, que te dan como habilitaciones para que abras la etapa de combate final. Y se acuerdan que hablábamos recién en Skyward Sword que Grahim era memorable, les conté muchas cosas, que me sacó la lengua, que me sacó la espada, que me insultó, que me quiso engañar, que me pegó, que casi no lo mato, un montón de cosas. Acá peleas contra una luz roja, que es parte de la calamidad de Ganon. Porque Ganon es como una maldad que involucra al Castillo de jairul y tiene versiones. Y la versión que domina el templo del agua es una de esas ramificaciones de la maldad de Ganón. Y es un. Si van a spoiler, aviso que se un toque. Si ese si no lo jugaste, y qué sé yo. Hice todo tan al revés que saqué 108 templos y la espada maestra y ahí fue los templos, y es alta crítica del falta Claro, papá, los jefes los daños no son memorables, pero para nada, no me lo acuerdo. Este primero, vos tenés que el Waterlight Ganon, ¿ves? Son todos Ganon. Eh, es difícil porque vos tenés las plataformas que saltar y me daba, me costaba darle. Creo que fue uno de los más difíciles porque no puedo pisar en el agua. Entonces me rompí las bolas, pero también le di, ¿eh? Chau, le pasó lo mismo con los jefes que lo y jefes completamente repetitivos genéricos. Jefe Eloise, Eloise, 92 puntos, cuando me dicen que mejor no, que Galaxy, y me este de... <laughs> Bueno, que el Mario dice, hasta parece todos iguales, es que son muy parecidos. Entonces, pará, papá, tenés la Wii U, 2 GB de RAM. ¿Entendés? 10 veces más que la Wii ES. Entonces, pará. Eso, ¿viste? Vamos mal. Bueno, está, pasa el templo. Bueno, listo, es el primer templo, el segundo, capaz, el primer rojo, ahora va a ser azul. Lo mismo. Ahora el orden puede variar. Yo creo que el gorón fue el que hice tercero, el segundo fue el que hice el Orni, el tercero habrá sido, el cuarto habrá sido el del desierto, más o menos el del Orni, que va a un lado y para el otro, la ah, boludez el templo lleva las cosas para el otro está el un poco mejor es muy lindo llegar toda la parte más difícil toda la parte de los rieles en la parte del fuego conseguir la ropa para el fuego eso juegazo, olvídate pero los templos se caen un poquito no podemos hablar no le gana a nadie en templos de los celdas, a ninguno pasa que el grudo se con las y me va a y al final me se podía romper los cosos? El jodido que va a los por esto. Todos son un ganonar de Cotribal. Para mí el segundo fue el del pájaro, el tercero el de la lava. El gorón fue el último para mí. Sí, sí, el gorón y, la, y el desierto son los últimos. Eh, casi todo el segundo va mal también. No sé por qué. Casi todo el segundo es el orni. Porque te van... Ese es el trayecto. La gente no la quiere tan complicada. Existe GPS, gente. La gente pone GPS por volver a la casa. Entonces, les juegas con toda la ley pero nada perfecto. No. Por esta, estas cositas, ojo, que se pueden arreglar. Se pasaron de rosca con el exceso de la libertad. Ojo, ¿eh? Ellos decían, si nosotros rompemos convenciones con Zelda, rompemos la limitación del público de Zelda. ¿Cuánto vendió el primer Zelda? Siete millones. ¿Cuándo llegamos de vuelta a siete millones? Con todo el precio cuando el juego la copia, en dos máquinas, y siendo título de salida. Y ahí lo superamos. Ocho, por un millón, veinte años después, que en veinte años después hay mil millones de personas más. Entonces, no es tanto el éxito. Todavía estamos corriendo de la popularidad de Mario. Entonces ahora sí es el mismo efecto. Pero el of the Wild logra hacer un juego. Que... Si vos nunca jugaste Zelda, jugá lo que te va a gustar igual. Y como tiene el arranque 100 puntos, mucha gente empezó a conocer a Zelda a través de esto. Y les digo, gente, que si ustedes jugaron solamente este Zelda, ustedes no jugaron Zelda. Esto no es un Zelda tradicional. ¿Vale como Zelda? Sí, papá. Si le dicen Zelda, ¿sabés cómo fui? Lo compré. Tengo la caja original, me la caja, el recital, la remera. Sí. Pero no es un celda tradicional. ¿Por eso es mal juego? No, señor, que no somos estúpidos. ¿Qué con esos círculos que a veces cada tanto se ha dicho esto? Para mí fue la mejor libertad de este mal juego. Lo que más me gustó hoy no me gustaría que lo restringan y a igual lo, lo van a restringir. Yo juego este celda nada más. Y por acá... <coughs> Le falta juego nolo, de verdad. No es que están ahí. Ahora vamos a dar de puntos y está ahí. Pero estos temitas no son normales. O sea, la, la mecánica del trabajo del puzzle está en los otros puzzlecitos en los otros templitos, que a su vez hay que buscarlos, que después tenés un radar. Digamos que buscarlos es hermoso. Digamos que el juego tiene gráfico de cel shading, salvo en la arena, salvo en el piso. En el piso de la arena se ve Play 4. el agua se ve Play 4. Recuerdan eso, ¿no? que son texturas mezcladas. Hay texturas realistas mezcladas con texturas de dibujo. El juego tiene un gráfico, pero de la reputísima madre que lo parió, y todo es un gráfico, todo está vivo. O sea, es un juego de altísima factura. Yo jugué de celda, eso jugás igual que onda, el video LinkedIn a no hacer más realicio, las peleas eran re divertidas en boca de esos duendes. Y tiene porque puse un video de una gente que sabe jugar a ese pues Entonces, eh, pasás los cuatro templos y vos tenés que tomar la decisión de ir a jugar al final. Eso tampoco me gusta tanto, le resta un poco de épica. Vos podés prepararte, sí. Pero en la copia Skyrim, ¿cómo se cura Zelda? Zelda se cura con corazoncitos y con pociones. No hay más. Ahora se cura con comida. Grave defecto que suele tener Skyrim. Vos, Skyrim, tenés que ir a pelear contra el dragón más poderoso del mundo. Y bueno, tratá de llevar bastante queso de cabra. Porque el queso de cabra sube una banda de energía. Y si tenés la buena cuña de queso de cabra, chao, lo cagás a Llevate 100 quesos de cabra que le ganás. Y acá es lo mismo. Llévate la, la, la planta esa que está en el desierto, que sube como 5 corazones y se acabó. O, o llevaste muchos biftecs. Aprendí a cocinar churrasco y los churrascos te llevan toda la energía. Wii U ganando la Play 4 y Hugo Juan bueno, con este juego se sí les ganó. Yo pienso que ayuda mucho desde entonces a hacer y más de paso de la maestra. Pero a mí está bueno que se rompan las armas. No tan seguido, Heyman. Yo creo que la secuela va a tener dualidad de mundos. El que dijo que divertido haga ah, que se rompan las armas, hay que romperle al lado de la rodilla. Tan seguido no se pueden romper, Heyman. Y menos la espada maestra, la puta que los parió. Mucho laburo sacarlo loco. No se puede romper al toque. Y tiene que esperar que se pueda volver usar. Las armas pueden variar, sí, mete que cada una pega más. Y mete que sea diferente. Ponele que se rompan, pero después de mucho tiempo, ni siquiera en Bloodborne se rompen tan rápido las armas. Y se arreglan. Eh, unas ganas de comer queso de cabra ahora. <laughs> Le falta la guía de cocina también. Bueno, está bien. Acá la espada maestra. Creo que hay, eh, eh, tenés que meterte en el castillo de Jairud, que está el lugar del cocinero, tiene tiene algunas recetas. La espada maestra la sabe al final nomás. No, yo uso un montón, me gusta la espada maestra. Yo soy tradicional. Yo me puse la ropa verde, no me cambié más el gorrito verde no me lo sacaba más solamente con un gorro que me daba más defensa para algunos combates no me lo sacaba a mí déjamelo como a mí me gusta y, y la música de mi abuela yo pam pam barabara barabara que te deje el de cartel mejorada es que si no rompieran las armas del juego no se rompe el juego no funciona sin eso el momento de la ballena esa que sale de la arena no me la esperaba fue un momento en el que el juego superó las expectativas dicen alzar nada pero una guía para entender lo que procesas bien bueno ese es un temita no eh, ahora los lugares típicos de Zelda, como la Villa Cacarico, de lo mejor. El templo Zora, el, el mundo de Zora, de lo mejor. El templo de los Bus, los Bosques Perdidos, espectacular. Espectacular. Te quedás pero no entendés nada. Hay que ubicarse. Volvimos a la esencia de los viejos Zelda que te gana con la observación. Tenés que mirar los gráficos, no te ubicás. Esa sensación. Que lo hablaba precisamente, creo que con Adriática. Adriática me dice, mira, yo juego a carino, nunca más jugué, puse todo este mundo de Nintendo. Y con el brizo de Guaymo me vi enganchar de vuelta como si fuera un chiquilín. Yo ya, ya, ya tenía 37, 38 años cuando lo jugué. Eh, eso hace que Nintendo diga, ¿saben por qué Skyrim es tan bueno, pero no es perfecto? Porque cuando la gente quiere pasar de un lugar al otro, lo puedes hacer por Warp. Pero el warp llega a determinadas ciudades, de, a determinados puntos. De punto a punto, igual hay que caminar. Y por momentos, caminar se hace denso en el trayecto de Skyrim, por eso caballo. Entonces, ¿qué hacen ellos? De una montaña a la otra, le ponen la parabelita. Se acabó. Es una de las mejores cosas que se le ponen a un videojuego para tratar de achicar los, eh, las distancias. Por eso cuando me digo yo, tal juego no innova. Y alguien me dice, no es necesario que un juego innove. No, no es necesario, pero vas al grupo de los juegos que te innova. mandá ya, fíjate que está todo sucio, limpian. ¿Me entendé? Te quiero decir, O sea, eh, Spider-Man Morales, Morales, Gozo Tsushima, son juegos que no innovan. Entonces, están los puntajes que entendrán. Este juego, innovar no es poner un nuevo botón al control. Es La parabela de mierda es una terrible innovación, por ejemplo. Eh, chine, para mí está bien que se rompa la sala porque si no, el juego será más fácil de lo que es porque me no pasa al final. Pico gemelos, impresionante, Pico gemelos. La capa de Batman, papá. Sí, no dije que la inventó. Sí en un mundo abierto. Sí de la manera que está aplicada. A sabiendas, porque está relacionada a cada uno de los picos de coso. De, de el juego al principio lo que tenés que hacer es a la Assassin's Creed abrir torres. Y qué lindo que es abrir torres. Es la mejor parte. Yo al principio no jugaba más nada que abrir torres. Después fui, creo, por los templos. Primero quería abrir el mapa todo lo que pueda. Porque era parte del, del descubrir. El mapa tiene un límite. Si usted si se acerca al borde, en un momento no puede avanzar más. ¿Lo hizo? Tiene el límite el mapa de Wild. Es como la tierra plana. Eh, Sobra juegos genéricos ¿sabes? Sobran el mundo. Sobra juegos genéricos. Obvio, primero abrí las torres. Lo primero fueron las torres. Las torres, 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 torres. ¿Juego ¡Oh, abrí torres? Yo era feliz? El mes de Wild a mí, me, como dijo Cholo por ahí me duró dos meses también. Eh, que es poco para una campaña de Zelda. Y lo juego en el televisor de 42 pulgadas. Que ya había jugado Skyward Sword y lo terminó ahí. Entonces se rompió la regla de los dos televisores. ¿Pero qué pasaba? Nintendo había anunciado que a fin de ese mismo 2017 iba a sacar el primer DLC de la historia para un Legend of Zelda, que iba a incorporar nuevos mini templos, un nuevo templo más grande e iba a incorporar otros enemigos <coughs> y algún poquito más de historia. De esta manera. Yo sabía que iba a terminar comprando el televisor que tengo actualmente, el de 55 pulgadas, y el de LS lo jugué en el televisor de 55 pulgadas. Entonces, ¿cuántos años se jugó? En dos televisores, como siempre. Y es una ley que cuando salga el segundo ahora, yo tengo el de 55 acá y el de 42 en el acostado, y vamos de vuelta que jugó un poquito en el límite. Y quiero seguir jugando, me lleva al cuarto y se va a jugar en dos televisores, porque hay cosas que están armadas y no se pueden romper. Pero bueno, el límite de mapa está injustificado cuando miente fuerte, cuando te deja avanzar. Bien. A mí también me dio un día de pase lo que era la torre nomás, está bien disfruté mucho le decía me encantó el DLC, los dioses no jueguen le DLC recontragar para la balada de, de los dioses pero recontragar para no tiene un, un templo final el castigo de el final no es un templo propiamente dicho sí es un momento de acción y es uno de los momentos donde es más difícil trepar recordemos trepar es hermoso trepar te desgasta la energía y vos podés decidir si va despacio o pegás un salto, dependiendo del momento, que te va a acomodar más energía. Y encima en el momento puedes llover. Y si llueve te resbalas y realmente se hace muy tedioso te par. Pero no hay mucho más dificultad que esa. En el castillo de Gerúl, te cagan a tiros. Entonces tenés que pasarlo bien. La balada de los elegidos es lo mejor de la saga celda tiene que ofrecer. Eh, está muy bien la balada de los elegidos. Muy bien. Tres más la pantalla portátil. ¿Cómo? ¡Ah! Claro que... El, ah, bueno, no, el gran hate del DLC es que podés ver por dónde caminaste. Chao. Eso es lo máximo, gente. Vos agarrás el mapa que venís jugando hace meses. Mirá, escuchá tu este huracán. Vos agarrás el mapa y te, el, el DLC te habilita y te dice por dónde estuviste caminando desde que compraste el juego. Entonces, ¿sabe qué? Después vas y vas al lugar donde no caminaste. Ah, vos caminaste todo, no gema, lo tapaste todo de verde. Yo a diferencia de Libertad de Torres, me dedicaba a recordar el 100% de cada provincia y luego pasaba al sí, siguiente. Yo me enfrenté a Gandán por error, estaba buscando el memoria y no me di cuenta y traía jefe final. Mirá. Cada uno vive su experiencia. Esto es muy distinto a explicar la experiencia lineal de Skyward Sword, o el Trailer Princess. No por eso es mejor. A medida que el juego avanza, vas teniendo más corazones y el juego se hace cada vez más fácil. Los templos los pasás como nada. Y cuando terminas el cuarto templo, solo te queda ganón. Yo buscaba otras misiones para hacer. Tiene misiones de altísimo nivel. Tiene misiones espectaculares, por ejemplo. Todo lo que pasa que cuando vos tenés que disfrazarte de mujer para estar con Angeludo es increíble. Impresionantes todas esas misiones. Todos los que tienen que ver, tiene diferentes laberintos metidos en el juego. Tiene algunos laberintos que están llenos de jefes y de guardianes. Los guardianes son un tema también. Y los laberintos son espectaculares. Aparte de los templos, aparte de los mini templos. Puedes recuperar tu caballito muerto, puedes recuperar caballitos. ¿verdad? El snowboard, una masa. El snowboard es un, con el escudo, parecido a lo que se ha visto en Twilight Princess. Es verdad, es medio pelado. La fuente que revive el caballo. Sí, es verdad. La Seiko es de armar la ciudad, muy lindo. Esa es la mejor psycho quizás. Es una psycho que vos vas armando un pueblo que es un pueblo cosmopolita, que tenga un integrante de cada raza que haya sido vendencelda. Y por ejemplo, el tipo obrero, que es más bien gordito y panzón, medio feucho, se casa con una terrible amazona geruna, morocha, pedacita, medio bola, terrible, eh, y, y siempre deja esa sensación como... Como de esperanza. Más allá de que en Skyward Sword, que no lo mencioné, está el hate también del pibe feo que se quiere levantar a la linda y la linda le dice, no te hagas ilusiones, no te dejo levantarme ni en un jueguito. <laughs> Pero a veces nos pasa. El laberinto del norte de Akala es más difícil y me parece espectacular. Espectacular el laberinto del norte de Akala. Akala es el laboratorio, ¿no, Jaime? Nunca hice la misión del pueblo. ¿Dónde era? ¿Cómo se llama la misión del pueblo? Que no me acuerdo ahora, Jaime. El pueblo que tenés que recuperar. Y es en una isla que está apartada. Es un islote apartado del mapa. Fíjese que llegás. Y vos recuperando el pueblo. El bosque de los espíritus es el bosque de los bus. Espectacular también. Miren lo que es el tamaño del juego, gente. Yo hace dos años que no lo toco. El pueblo se llama Arcadia. Muy bien. A la misión de Arcadia, que garpa una barbaridad y termina todo por un casamiento, todo el mundo aplaudiendo. Una sensación de haber vivido una misión, una sensación de haber cumplido una historia, una sensación de personalizar aquel deseo por la leyenda de Zelda. Lo que ocurre. Es que, y no se me malinterprete, se lo vio un poco más genérico que otros celdas. No tenías la espada, no tenías sus particulares, era como una mejora de Skyrim. Pero si Skyrim era casi perfecto, ¿qué le cae a este juego? Tarry Town, inglés. Tenés que hablar con Karim. Claro. Tenés que hablar con toda la gente que el nombre empiece con K. Vas a empezar a encontrar que hay gente que empieza el nombre con K en todo el juego. Y tenés que estar atento a eso. El juego tiene mil variables de observación y de inteligencia. Los picos gemelos es un templo que vos tenés que resolver algo en otro para que afecte en este. Y cuando resolvés algo en este, afectan en el otro. Se te cruzan los hemisferios de la cabeza. quedas loquísimo. Es muy bueno en todo lo que tiene que ver con los mini templos de, de la lógica. Pasa que yo quería que cumplan lo que decían. Un templo enorme quería yo. Y el DLC me lo dio más o menos. Pero tampoco es lo que yo esperaba. El DLC lo que tiene es un combate mano a mano. ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo no lo digo? Lo digo. no lo digo lo digo no lo digo lo digo vio el que le da las orbes? El flaquito, el indio. Ese. Mano a mano. En uno de los mejores combates de todo el show. Combate. Ah, no, comprar la casa. Ahí comprar la casa de Link, ¿no? No, la casa de Link la compraste en otro... En, en Catálico. Un lugar obligado para visitar ese monte de Sartori con el arma de la criatura de los monstruos de en la cala que vela por nosotros, Satoru igual. Ah, porque está Satoru, está Robin Williams. No, 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 es el Zelda. Te dije que era el mejor juego de la generación. En las sentadas gigantes enterradas, buenísimas, en las sentatas gigantes enterradas, en el coso de silo. Sí, ya lo dije. La batalla con el dragón de hielo, papá, una locura. El segundo DLC incluye una bestia adicional. Claro, el quinto templo. Eh, no hay gran cosa tampoco, Geman. Es lindo, pero tampoco era. Yo compré todo el paquete de DLC, el completo. verdad los de ese completo. Yo lo jugué ese quinto templo. que sí La música es increíble, las dos versiones del tema dependen de noche y día. Claro pero no está tan presente, porque la música a veces hace que vos recuerdes el lugar por donde estás y prestás más atención a la música que al lugar, y Brizos de Guay no quería eso, primero el lugar, después la música, a excepción que te cruces con un pavo real gigante, que tiene un acordeón que estuvo al principio del programa y que se puede aparecer ahora, se llama Kaz y... Yo sé que cada uno sea lo que quiere y que todos tenemos libertad y que yo soy mi vida y tú eres la tuya. Y cada uno hace con muchas opciones. Yo no sé ustedes, yo conocí a ese caso y me quedé media hora parado y loco. No me quería ir. <laughs> da, 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 da. Primero voy corriendo y escucho esa música y digo: ¿esto qué es? ¿Es un tango? Pero tiene un poco de ska core como los fabulosos Kaila. ¿Qué onda? Y cuando me acerco y mi que una paz. La vamos, acá, espectacular, acá, a es lo mejor me del el tema de mipa, lo tengo quemado en la cabeza y luego tocando, la uno y varias veces me ciego en la tienda que nunca le iguala la verdad. Un capo acá, esa es la música memorable del juego, por eso quería arrancar con esa. Na, 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 na. Esto es impresionante, se llama Latino creo y es mi personaje favorito del juego después de mipa. Niel, es verdad, yo lo juego en latino, se llama Niel, de razón. Eh, el juego se podía jugar en SEMO y en movimiento del mando de play. A los cuatro meses después de que salió el juego, mi sobrino lo jugó con un Iteres y una Mi 50 Ti e iba mejor que la Wii U y la Switch. ¿Pero cómo se hace el movimiento del mando? El movimiento del mando de Play 4. Ah, tenés que tener el joystick de Play 4. Es más caro. comprate una Wii U chilena. Bueno, entonces. Eh, y no vas a hacer la misma experiencia. Dices, se, se ¿dónde me jodan? No, ¿Estás jugando con un monitor? El huracán. Con un tango manchado con música de París. Es un tango manchado con música de París. <laughs> es una cosa de loco. Es muy bueno. Este, eh, ahí está, estamos yendo, ¿no? Estamos yendo porque este, este, que está arriba de todo. Y se pone frío. Tiene esas cosas, ¿viste? Se pone frío y te empieza a bajar. Tienes que irte a buscar la ropa. Tiene muchas ropas, demasiadas a mi juicio, pero está bien porque te hace personalizar. Hermana, Jaime, la primera vez que me lo conté en casa fue en Faro Bulls, en Faro Bulls, es un bal, es, es un vals, ¿no, Jaime? Es un vals, tal cual se baila. Na, 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 a ver si llega, loco. Si llega, porque lo quiero escuchar. Le voy a poner volumen. Se va a escuchar dos unos ratitos, pero ya está. ¿Quién se va a ofender? ¿Es acá no están alzando? ¿No están acá? Ah, qué importa, no importa. Pensé que lo estabas puesto. Llega, loco. Si llega. a Ah. ¿Es acá donde están alzando? A ver, espera. ¿Están acá está Me quedo que un segundo. No Ah. <laughs> Yo recién lo escucho, vengo un poco atrasado. Pero... <laughs> la primera vez que vi a Niel fue en la selva cerca de la playa. Las diosas de la fuente, mira que son gordas en esta. ¿eh? Impresionante. Impresionante, la verdad. Las diosas de la fuente ¿eh? también te proponen eh, agarrar las hadas, que tenés que ir despacito. Gente, están en todas. El punto es. Cambiar un poquito porque no todo lo que estaba en celda estaba mal hecho, hermano. No había que tirar todo abajo. Si incorporar no podés volver un juego no orgánico ahora. No podés hacer que las fechas apaguen el agua. Ahora tenés que estar vivo así. Pero ponerle un poco de orden. No está mal la progresión. ¿Querés abierto? Bueno, haceme. Tres templos. Uno. Tres templos. Y los últimos dos templos, progresión. El último templo tiene que ser más difícil que los demás, con bichos más grandes, más difícil, más... el pool de más jodido. Ahí. Entonces, eso que se recupere, que haga una historia, por favor. Pero eso es para el 2. Vamos a hablar de esto, lo que fue el 1. Eh, te olvidás de los desafíos del templo, de la espada, del DLC. Ah, bueno, el templo de la espada, sí. Bueno, eso es parte del DLC. No, no, no. A ver, gente. Le voy a decir el puntaje. El juego este da 98 puntos, empata al Skyward Sword. El 98 lo da por su lado. ¿Es mejor Zelda? Esa es otra cuestión. Que nosotros querramos que sea o no mejor Zelda es un capricho. Entendamos, admitámoslo. No, pero no parece... No, es capricho. ¿El juego cumple con su misión? Cumple. Entonces, ¿qué montaje tiene? Casi perfecto. ¿Qué es lo que aparta a Breath of the Wild de la perfección? La curva de dificultad invertida y a mi juicio es un poco aspecto genérico del combate. Zelda era el gran espadachín desde a Link to the Past, el creador del Z-Targeting en Ocarina of Time. Uno más en la época de Ocarina y Wind Waker, de Wind Waker y History Princess. Pero bien, y es lo más grosso en la época de Skyward Sword. Porque ni el God of War 3, gente, no me jodan, ¿eh? ni Dark Souls, nadie, hermano, Peleas vos. No, pero Dark Souls es más difícil. Anda el Hero Mode, el coso que te peguen y te saquen todos los personajes, que es más difícil. Anda, andá a ganar todos. Los jefes finales de Skyward so para ganar el escudo de Gillian de vuelta. Andá en Giro va a hacer eso, a ver cuál es más difícil. <coughs> ¿Cómo me costaron la puta madre? Vale, tiene mucho contenido, cierro, el combate, los flojo. La flecha del sol que te pide casa es un puzzle hecho para los que venían con experiencia, resto favor. Eh. Ah, la de tirar el fuego. Y sí, la de tirar, sí, pues yo igual ¿vos sabés que la tiraba y no le evocaba. No sé qué pasó, no llegaba a mi flecha, pero sí, eso ya me vive por el ocarina. Eh, yo sí, igual yo en el momento, a veces, yo, yo, yo he llamado a Heyman. Yo prefiero llamar a Heimer o llamar a otro que está un poco más avanzado que yo antes de, de meterme en una guía, pero sí, sí, ha llamado. La, la fecha del sol qué bronca, eh. Sí, bueno, ¿viste lo que dije para la carina. El combate del, del brisos de Uguayla, a mi juicio, es medio generiquito. Se pega, se marca, se cubre y chau. Los enemigos, si bien son un poco más amenazantes, todavía mantienen cierto nivel de comedia que la saga necesita, la saga de Zelda. Entonces, de alguna manera, eso... Los aparta de cierta seriedad que algún día espero que recuperemos. Que algún día espero que recuperemos como tuvo en Twilight Princess. Eh, para que se recupere un poco el momento oscuro. No está mal, no es mala palabra. Ellos dice No, pero Célele que sea fresco, no me, no me de fresco, que vos lo que no podés hacer son gráficos realistas con estos hardware que vos andas sacando a la calle. Porque la Switch tiene un procesador Tegra, que es un procesador de celular, y no ha demostrado todavía tener mucho gráfico realista, más allá de caso de Bayonetta. Y Bayonetta 3, que nunca sale. ¿eh? O sea, versionó el 1 y el 2. Versionó Witcher también. Eso. Es más grosa que la Wii U. Pero hasta el momento, el Xenoblade 2 y Yoshi están debajo de sus versiones de Wii U. Y el Versus the Wild, si bien es un poquitito mejor, es prácticamente igual. Y los otros vienen en la misma línea gráfica. Entonces la máquina no está mostrando tener ese modo gráfico, porque ni siquiera sacó Xenoblade crónico X. A mí falta un poco me verían las cosas. El combate es el más pulido y el creativo. Además, el combate es el más pulido y el creativo. Y además de tan solo ver los expertos en el combate, este juego para verlo bien hecho y que está... Más sería que el tal de, de Wild, déjalo, jaja, va a ser eso, esperemos que sí. El de, de Wild va a ser mucho más oscuro, va a ser meter en 4. Hay un día. Va a llegar casi una leyenda urbana. Yo no eh, tienen que pelear contra la Play 5. Va a tener que tirar todo eso junto a la Switch para pelear contra la Play 5. Y lo va a hacer. Fíjense tranquilo. No la den por muerta. Va a ser 70 millones de máquinas. olvídate que me ha pasado 100. Ojalá el verso de guay la dificultad y el progreso. Eso solo. ponerme los templos más difíciles en línea. Nada más. Mandaba un poquito de esposa, de... porque yo no quiero hacer los templos como yo quiera. Si vamos a hablar con 50 personas y van a hacer todo el, el, el Zora, la gente necesita. La gente hace primer grado, después hace segundo grado, después hace secundario, después a la facultad, después te morí. No te morí primero y después vas al jardín. ¿Entendés? Sí. Hay un orden en la vida. Dejamos con la, la libertad de tiempo, que a veces se pasó de rosca la libertad. Se, se sintió en los combates. Podría haber tenido mayor variedad de enemigos, sí, pero no olvidemos que tienen los gigantes, ¿eh? Tiene a Talos, tiene la primera vez, la primera vez, ahora me cuentan todo, la primera vez que viste al, al Enoch, el cagazo que te pega, a vos te mate una ardija porque te tres corazones, te cae, de una, te cae de una rama de un árbol y tienen que llevar a un hospital a que te cosan. Y te viene un gigante con un cíclope enorme, te pegas un cagazo y capaz encontraste a alguno que está durmiendo, y el cagazo que te pegas si está durmiendo, no vas a andar despertando al bicho ese. Después le das. Pero la primera vez lo maté de red y cagó. Tenía un millón y medio de flecha y le daba, tomá, toma, toma, como en Skyrim con los gigantes. O sea, tiene el visual igual. Los que los modora, los que están en el desierto. Buscar la foto de momento y también la memoria de Link. Sí. Tiempo de videojuego. Para mí, Emi, capaz deberíamos pensar que soy bueno y Dios como son los juegos en el principio con hace el Mundo y después se empieza a la Dificultad en el segundo, capaz es así. Es un binomio, eso seguro. El Santa León, qué cagazo. Bueno, Santa León, sí. El que está camino a Soras Domain. Yo tengo miedo que la secuela igual se parezca peor que no haya mucho cambio. Y cuando te conocías con un dinel esos. Claro, no, Heyman habla en inglés. Los centaleones es el verdadero enemigo difícil del juego. Lo que pasa es que es muy opcional. Vos ves que cobra y te va. Si hubiese sido obligatorio, ahí podés probar un poco más. Pero no me discutan. El combate es bastante simple. Se pelea como en todo el resto de los juegos, gente. Eso para Zelda no está del todo bien. Si bien Zelda no es un juego de combate, veníamos de un juego muy particular en el combate. No la Linguiting Wars, el Sky Resort. Entonces. Eso a mi juicio resta un poquito. Y no mucho más para destacar. En contra. Tiene huecos argumentales. La historia está en un segundo plano. Lo cual no es que esté bien, pero la historia está en un segundo plano, como la música. Acá lo que importa es el mapa, la ambientación, la sensación de estar ahí y la sensación de libertad, que es eso lo que más, más, más destacaron, y capaz se fueron un poquito al carajo. El hecho que el juego, la decisión, haya sido que sea modificada la versión para la Wii U. Mutilada, esa es la palabra, porque vos te queda la pantallita que dice toque, cosa para jugar acá abajo nada más. Eso es mutilado. Si vos hubieses tenido el mapa acá, el juego tendría que pasar un poquito más. A mi juicio no es un juego 100 puntos, y si lo comparásemos con otros celdas, bajaría más el puntaje. Pasa que tiene mucho a favor, mucho de referencia. Genshin Impact es el primer tipo de Breath of the Wild que vamos a ver. Vamos a ver montones. Creo que ha influido hasta en juegos como Red Dead Redemption 2. Por salir después. Y ese lo tenían hecho. Mis huevos los tenían hechos. <laughs> no tenían dicho nada. Están todos esperando que termine el Zelda para ver qué le podemos meter antes que saque un buen juego en esto a la venta. Tenían hecho el esquema. Pero algunas cositas se le meten después. Para mí es el Zelda que tiene el combate más complejo de todos. Son infinitas las formas y técnicas que puedes usar para matar a los enemigos. No, Heyman, porque no te matan a vos. No es que vos puedas hacer para matarlo. Vos vas y dices, vos le pegas con un cuchillo, yo le pego con un palo, otro va le pega con una rama, lo matas de todas maneras. Entonces no es complejo el combate. Vos decís, Heyman o no te acordas Ah, Heyman, no, Heyman, no me hagas dejarte en evidencia. ¿eh? Hay una cosa que se llamaba la Gerudo, Heyman. La tenés que marcar y pelear. ese es el combate más grueso. Eh, Hernán, si combinás con. No, Mijo, usted vaya, Heyman, por favor. Hernán, si combinás el combate con la física, siempre combate. Eh, si combinás con el combate de la física, pero es el combate coincido con Emilio. Aportes así, internet eh, está el Pay me Emi, eh, ¿qué te imaginas que saca después de ese de guay? Ya vamos a llegar al final del informe vamos a hablar de eso. Ya son de una menos cuarto, estamos llegando a estas horas. Antes de continuar a entrar en la última parte, vamos a hablar un poquito más del DLC, seguir con los defectos, hablamos un poquito de lo que viene con Age of Calamity, el segundo Hyrule Warriors y la expectativa de So de Wild 2, y por qué no divagar un poquito cómo va a ser el futuro de, eh, de la saga de Zelda. Vamos a ver un poquito cómo viene la cuestión de los aportes acá en el, en el mercado pago, que ya de alguna manera ya les hice los agradecimientos que merecía y a cada uno de ustedes que me fueron avisando eh, respecto a lo que tiene que ser, pero sepan que es algo que, que, que se considera, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver Bueno, muchísimas gracias Ha, sido, ha, ido, ha ido mejorando claramente Los, los informes de Zelda Se ve que los emocionan De alguna manera <laughs> Y son los que salen Los que salen mejorcitos A nivel Porque también la gente ve Que le pongo otro tipo de, de desarrollo Más que nada Porque conozco más del juego Cuando no conozco Trato de traer a alguien Y siempre trato De que el informe Sea de calidad Aunque obviamente habrá Y ha habido mejores y peores Programas de tiempo de videojuegos eh, A este no lo tengo Nunca hice este pelea Fecha tentativa Versus igual 2 Si no sale en marzo Sale en noviembre para la historia que es más honor le hace honor al nombre, la historia es sobre ella. Pero la historia es la que más honor le hace honor al nombre, la historia es sobre ella. ¿Más que Skyward Sword? Para mí, esta es una celda un poco más histeriquita, loco. La otra es una celda copada, es una minita, así de onda, saca a bailar rock and roll. Esta es más cheta, está es más para boliche de. de tum, 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 tum. Bueno, no me mires tarado. <laughs> <laughs> la veo más así. No sé si ustedes me entienden lo que voy. ¿Ser personaje jugable? Puede ser, alguna vez. No, no tenía ningún problema. puede jugar con los dos? Ningún problema. Nada, marzo ni en pedo. Noviembre, seguro. Estás loco. claro lo que pasa es que depende de lo que saque la Play 5. No puedo dejar avanzar tanto. Si no te comes muchos meses atrás. A mí no me digas que estoy loco, Víctor. Yo tengo el ¿todo es el eh, Son cuatro años que se cumplen de la salida del, del coso. Hay una posibilidad en marzo. Si no, sí, si noviembre. Si no sale en marzo, sale en noviembre. Este, ah. se este video, qué decís, que lo anunciarían lo anunciarían en los Goti y puede ser Zelda toma pasti qué me miras tarado pero bueno eh, como les digo el juego este tiene montones de cosas a destacar. Es imposible y es muy difícil porque no hay un orden de por dónde arrancar. Fueron tirando cosas, fui tirando otras. Las misiones secundarias se dividen en las azules principales, en las amarillas no tan principales. A su vez, podés juntar los colos. Dicen los colos ahora que eran pedacitos de mierda. La verdad que bueno, está. Ta. Pero tampoco es que a mí me matan mucho los colos. A veces son muy difíciles de terminar acá y el premio es medio insignificante. Los colos sirven para que vos puedas extender la alforja para que vos puedas tener mayor cantidad de ítems. Pero en un momento ya tenés una banda y no hace falta seguir teniendo lugar para ítems. La historia es lo más curioso del juego. El hermoso link protagonista de Gameplay y Zelda que también es muy curioso Walser, que es el cerca de God of War 2 mi fecha de salida son dos grandes juegos por donde podés empezar a pelear el año que viene. Hay un video que muestra que ese juego lo pensaron primero como el Zelda del NES. Sí, lo trabajaron en 2D y después lo llevaron a 3D pero eso también es un poquito para que la gente se emocione hay que ver si se están tan así y tampoco cambia mucho y ya les digo si bien está bueno el efecto de los recuerdos está bueno como se dieron algunas cosas eh, volvemos un poquito a la tradicional eh volvemos un poquito a la tradicional aparte me vendiste que tenía voces y te las cuento las voces que hay muchas de las misiones son las necesarias para encontrar templos eh, claro sí 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 encontrar más templitos nada es al pedo eh no 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 nada es al pedo pasa que hay diferente nivel de intensidad las azules son buenas de verdad las amarillas algunas sí otras no tanto Está bueno, vos sentás a un bar y escuchás una conversación entre dos chabones de algo que hay que hacer y vas y lo haces. Eh, está bueno que vos podés también rentar el caballo de alguna manera, dejále, le puedes poner nombre, menos se pone, después pues no te dejan poner de nombre. Eh, te dice caballo gigante. Son muchísimas cosas. Acá cuando lo estás mirando claramente, ¿no? Cella <laughs> se puso en posición de convicción. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el primer plano de Cella. Dice la mejor cola en la historia de Cella. Vamos a decir la verdad. Le dieron un coso, es un público un poco más maduro, un poco más adulto, que entiende que ella ya, ya es una mina grande y no hay por qué andar disimulando sus, sus, eh, sus, su cuerpo, sus, sus atributos femeninos, si se quiere, ¿no? Ahí, ahí está bien. Los templitos son divertidos. Y sí, es una rubia preciosa, ¿eh? lógico, es lo más proporcional y parejo. Tiene un DLC, el Brisos de White, que tiene un templo extra, que tiene una misión excelente, muy difícil para tratar de conseguir la espada, que tiene la cuestión de que se mejora el mapa y que cuando terminas todo te deja sacar una moto inclusive. Y con la moto es para volver a hacer todo en forma terrestre otra vez. El Besos de Wild cumplió con las expectativas que había generado. Solo aquellos que tenemos más años y lo relacionamos con aquel celda que queríamos. Queremos un celda de 12 templos grandes. Enormes, con templos jefes finales diferentes, distintos. Queremos que haya dos mundos, luz y oscuridad, y queremos efectos de tiempo, de tres días como mejora o meter de siete. Queremos que se recupere el movimiento, que la Switch podría tener la opción de movimiento para jugar si querés, y que yo pueda mover la mano como tiene la opción Mario Odyssey. Queremos una participación más activa y que ocurra algo que no haya ocurrido, quizás algún nuevo personaje. Queremos que los videos sean más largos. Queremos que también busque desde la historia llegar al corazón. Queremos que el Zelda tenga alguna secuencia que nos haga recordar que es un juego que trata sobre un secuestro, sobre la presencia oscura y que en su mejor versión el tipo agarra las piñas y se la clava en la testa y sale la sangre roja. O sea que no es tan para niños que el Twilight Princess tenía rating T. No olviden que la base de ustedes, gente que los compramos de celda, somos gente grande. Háganlo para nosotros. Háganlo para nosotros. Nota, un caballo tipo etéreo, me saqué y desapareció cuando mal lo vi. Yo me quedo con Urbosa. ¿Qué querés que te diga? Urbosa está linda. Fue el meme del año, la En ¿vos sabías sabía los finales que si haces todo recuerdos de ganada a Gandalf? te se ha cumplido más. Claro, Matías, yo lo jugué y lo terminé en el 42 pulgadas a propósito mal, sin los finales. Y dejé cosas para hacer, misiones, Arcadia, varias cosas para hacer. Tres, cuatro, cinco recuerdos para cuando lo continúe de cara a hacer todo lo que me faltaba, todos los recuerdos, todo el DLC y volver a dar la ganón y ver el final como corresponde. Ahí se lo que dice. Y en un momento quedas solo con, el, con Niel, con Kaz, ¿quién terminó el DLC del todo? Cuando terminás el coso y quedas ahí, mirando como diciendo el juego, che, seguís rompiendo las pelotas, ¿no? Hace 200 horas que estás jugando y vos seguís, ¿qué, ¿qué más quedará por hacer, viste? Son mensajes que tira, y hay un momento, porque son varias las melodías que, que ejecuta Niel o K, según ustedes jugado, el, el, el pavo real, es el, el, el plumado gigante, que tocan la leyenda de Zelda, el pam, pam, para, 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 A mí eso me golpeó en el pecho, se me hizo un nudo. Se me hizo un nudo. No sé si a usted le pasa lo mismo. Somos 49 personas, hemos mantenido las 50, no hemos llegado a los niveles de otras noches. Yo creo que mucha gente que no ha visto los informes de Zelda eh, sabe que esta es una cuarta parte, claramente una continuación propia para aquellos que están desde los primeros momentos, eh, tanto con esta saga, sino con el programa Tiempo de Videojuegos, y van a tener el beneficio entonces de enterarse cómo va a estar eh, realizándose mucho lo que va a estar pasando la semana que viene, ¿no es cierto? El jefe final ganó muy fácil, de mira esa crítica, la vi mucho, muy fácil. Si haces todos Santuario, te dan el traje clásico también. Ah, mira. Hay un, hay un amigo que te da de una eh, el final, final, final es una secuencia cinemática, la pelea contra el Ganón gigantote, es demasiado fácil, el hecho de haber hecho los cuatro templos le baja la mitad de la energía yo la primera vez que llega casi lo mato cuando vi que no lo maté, listo, me fui a dormir y lo, tiré, así lo maté y tampoco que yo soy superable ni nada esto no vuelva a pasar nunca más yo creo que fue lo que primero aprendieron y nos mostraron que se viene Ganondorf en cuerpo y alma físico Real, chabón. Nada de calamidad, sin piernas, ni brazos. Un momento favorito de la historia de los viejos es cuando Link mira la foto de sus amigos caídos al terminar todas sus aventuras. Veremos qué pasa con el hecho of Alamity ahora. Por esto decir que con todas las aventuras que se encontraron y se cruzaron de los cuatro héroes de la época de Hyrule en estos 100 años que, que Zelda se que está peleando con Daganon, se dan cuenta que son gente que vive 100 años porque son dioses, ¿no? Está claro que Link y Zelda son dioses. Eh, y Link estuvo muerto y, y revivió, como, como Maradona. Eh, y cuando uno se pone a, a pensar eh, todo lo que tiene que ver con, con el tema de la historia, qué bien que encajaba la idea de meterlo eso en la línea de Hyrule Warrior. Qué bien que estuvieron explicar la calamidad cuando pasó a través de un Hyrule Warrior. O sea, que el juego debería terminar con la muerte de Link. No sé qué nadie lo pero el juego debería terminar con la muerte de Link. Sería un golpazo si mantiene el nivel de historia que viene Harry Warro, que es video largo, con voces. Si tenés sound test, pero con otras músicas, si le pusieran algún puzzlecito, si le pusieron los gráficos de Breath of the Wild en una velocidad mayor y algún agregado sorpresa que encima nos deje alguna pauta para el juego posterior que va a ser Versus Breath of the Wild 2, estamos ante no solo el mejor Warriors de todos los tiempos, sino contra un buen juego, ¿eh? Un buen juego, más de lo que nosotros pensábamos que puede llegar a ser. De hecho, Nintendo le está tirando la mochila de cerrar el año. Es mucho por un Warriors. Y se la va a bancar. Historia, todo lo que le faltaba A esta historia. Le quitarán tirando el brazo a Lincoln de of Había muchos bocetos del Lincoln con de un brazo robot. Bueno, no sé. Es una realidad aparte de lo que pasó, te cuento lo que pasó, pero en otra línea de tiempo. ¿Estás seguro, Méndez? Igual si jugaste la demo, ya sabes que tiene viajes en el tiempo de el Lejos Calamity No, no jugué la demo, Chona, no, porque yo no, no puedo jugar la demo. Así que no jugué nada. Así que veré, está, listo. Yo no jugué la demo y no quiero, tampoco me cambien nada. Tengo entendido que es el primer capítulo completo, que dura como una hora. Mucho, me parece a mí, no hace falta. Ese juego a mí ya estaba vendido, no precisaba demo. Pero bueno, si no guardaremos, la demo, está bien. Eh, yo la habría jugado también, lo que que yo tengo la mañana, lo que te ando, no puedo. Este, yo lo que nunca encontré es la aldea Mij en Breath of the Wild. Y en el mapa está. Heyman, ¿usted encontró la aldea Mij en el Breath of the Wild? En el mapa está, dice aldea Mij, ¿sabes cómo la busqué? La busqué, la recontrabusqué, la recontrabusqué. Perdón, te fue el día? Bueno, No, no fue ya No, yo voy a comprar el juego. El día lo voy a comprar, lo voy a cargar. A... Algo voy a hacer. El LED Pin. Eh, ¿Alguien encontró el aldea Minish? <coughs> Empieza de guay. Aún no sabemos que es otra línea de tiempo, pero tiene posibilidad. El, Emilio, el huevito viaja en el tiempo. Ok. Ah, mira Está bien. Bueno, pero. ¿La aldea Minish? Nadie, ¿no? Está. No, bueno, no importa. Se ve que se fue Jaime. Se había cansado. Bueno, entonces. A mi juicio, el juego cumplió. Este es el mejor juego de la generación. Y uno dice el Witcher, ¿no? El Witcher es 97 para mí, o sea que yo veo un punto de diferencia. Sobre 100 escalones hay un escalón. Six -six significa que yo, yo estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Eh, y que en todo caso, si estoy seguro, es un escalón solo y por un escalón, mi hijo, yo no discuto con nadie por un escalón. ¿Usted piensa distinto? Bueno, está bien. Yo soy es un de caso, Witcher. No voy a decir nada al Witcher. Pero Witcher, si voy a tirar la flecha... No se apaga. <laughs> la ballesta. El combate es medio genericón, igual está bueno y es superior pero el combate de Witcher, el aviso de Wild. Las historias están basadas en el argumento, porque la jugabilidad es siempre la misma. Nos amenazan que hacer siempre la misma, y quiere matar a alguien. Pero no tiene un puzzle. Hay un puzzle, hay un puzzle. Hay una llave y una puerta. Hay un puzzle. Podría haber metido. Es propio de los juegos de Sapiencia, se necesitan los puzzles. Venimos todos de King's Quest, venimos todos de, de Ultima, venimos todos de, de Adventure. Venimos todos de Zelda. Witcher. Mete un puzzle. Lo no requería. Podría haber tenido el Witcher en algún lugarcito para meter. Creo que la Día Minji es solo un huevo de Pascua con el nombre. No existe. Está bien, pero el cosa está en el mapa está, yo la encontré. Yo en el mapa la encontré, eso te lo puedo asegurar. Eh, <coughs> Entonces, esas son las cosas que, que yo creo que, que puedan llegar a mejorar para una segunda versión. Aunque esperen un juego más chico, un poco más lineal. Y que muy probablemente salga a hacerle sombra al Breath of the Wild, no a superarlo. Es la secuela. Viene con el efecto mejoras más. Vengo a acompañar, no a superar. Eso quiere decir que alguna contrita vamos a extrañar de lo que teníamos en Breath of the Wild, que puede ser que se pierda para Breath of the Wild 2. Porque los juegos no valoran los puzzles, esos son claves, son los que más le apuntan. Y busqué en Google y sale una aldea con un enano mi eh, eh, yo encontré el título en el mapa, Jaime. Y lo encontré, está ahí. Vaguerin, claro, puede ser el mejor de of the Wild. Es una especie de complemento, pero que va a recuperar cierto efecto y que para mí puede ser mejor. ¿A cuánto se puede mejorar este juego? Este juego tiene defectos que lo apartan de la perfección. Este juego es un juego perfecto. Por eso pasa eso, que jugás como sin saber qué tiempo pasa, que después de jugar. 20 años, 30 años a los videojuegos, de conocer, de tener todo lo que estamos acá, decenas de juegos terminados, centenares jugados, miles conocidos. Otra vez estábamos como un chiquilín descubriendo, descubriendo a través de lo que proponía un juego que supuestamente era una copia o una versión amalgamada de muchas cosas que habíamos en otros juegos, pero no de la versión de Zelda. El primer diario en poner fotos a color fue el Diario Popular. Los diarios tenían fotos. y negro. pero la gente el diario popular hacía muchos años antes y nadie daba bola. La gente sintió que llegó el color cuando lo puso Clarín. Lamentablemente, cuando el más grande hace algo a ese nivel toma como referencia. El of de Wild para mucha gente revivió, reinventó el mundo abierto y desde ahora ya no puedes hacer un juego que no sea orgánico. Y eso es mérito de la gente de Nintendo que siempre se van a tomar el desafío de que sus sagas, pese a estar en deficiencia técnica, no pierdan el efecto de altísima calidad que supo tener desde aquel primer celda del Family, que continuó con el El de Paz, que se levantó con Ocarina, que de alguna manera Twilight Princess supo ser el que le correspondía. Skyward Sword, pese a la crítica, logró también tener ese rasgo de unicidad, de ser un juego único para llegar a esta conjunción de la saga Zelda y del resto de los géneros, para que sea un antes y un después en la concepción y la consideración de los videojuegos de el entorno del mundo abierto, lo que podemos hablar de los videojuegos de la libertad. Entre los videojuegos de la libertad, este es el número uno. Y eso es lo que es el ejemplo más grande de, de esta generación. Me hace una foto Heiman, no la puedo ver ahora yo. Este, eh, esos son los ejemplos más grandes. De esta, de esta generación. Por eso se dice que este es el mejor videojuego de la generación y también está en la Wii U, lo que justifica que la Wii U es plenamente una máquina de, de octava generación. Eh, yo creo que la continuación va a estar al mismo nivel. Eh, va a ser un poco más para lo que queremos la gente y va a haber gente que va a decir, eh, no me gusta porque ahora se me hizo difícil, capaz hay que matar a un centaleón de verdad. No me pongas un centaleón y no tenga que matar. Me teme el desafío de que yo mate el centaleón. Yo mate uno solo. Tengo que matar como 40. Tómate de gusto, ponedme uno que sea. ¿Y qué pasa si pierdo? No pasa nada, hace como hace Metroid. Bueno, algún día te va a pasar. Si existe Dark Souls y la gente valora, metele un poquito más de dificultad a Zelda, que vos podés. No dejé solo la de dificultad para los puzzles. Sin embargo, me saco el sombrero. Es una crítica, es un capricho que uno diga que no se parece a los otros Zelda. Estamos hablando del mejor juego de Wii U, sin dudas. Hasta ahora también el mejor juego de Switch. Quizás es uno de los mejores juegos que haya hecho Nintendo en su historia, o ahí arriba, el más grande que haya hecho Nintendo sin duda. Y el mejor juego de esta generación, con gráfico de Sage Gen, que en unos años más lo va a poder correr un celular. La expectativa del Age of Calamity deviene del éxito de este Breath of the Wild, y la continuación también, lo que hace que claramente, incluso con el correr de los tiempos, y eso ya no va a cambiar, este va a ser el Zelda hegemónico de la octava generación. El Troncal, como fue Twilight Princess, Skyward Sword. O Karina of Time, Alinto de Paz, y el primero, La Fantasía de Hyrule. Gente, hemos llegado a las tres horas de informe, lo que completan las doce horas eh, de, de informe de la leyenda de Zelda. Estoy muy contento de que en la Argentina el informe más extenso que ya haya hecho en video, de YouTube o, o de punto de vista meta periodista, todo lo haya hecho yo, eh, junto al apoyo de todos ustedes. Eh, estoy muy contento de verdad porque, por la paciencia, por el aguante, porque puede ser denso estar escuchando a una persona tres horas hablando de algo, pero creo que, que todos aportamos y venimos todos acá a recordar lo que ha sido, eh, a homenajear, a, a poner en el lugar que corresponde a, a una saga que, que merece claramente el, el tema del de, de, el mote de leyenda, la definición. No es solo una historia, es una leyenda. Y a veces parece que... Lo que ocurre entre Zelda y Zelda es la celdiada, como la Olimpiada es lo que ocurre entre cada uno de los Juegos Olímpicos. A veces uno está esperando y jugás otros videojuegos mientras esperás que salga Es el nuevo Legend of Zelda que se te va a meter en el cerebro y que vas a estar comentando muchísimos años después cómo se lo hubiese jugado ayer. Emilio, es un grande. Gracias por analizar esta leyenda. de Leyenda, gracias a vos. Una leyenda, excelente programa. Gracias, Emilio. Gracias, Jonathan Hallen. Como siempre, gusta escucharte, hablar con pasión de los jueguitos, estuvo muy groso Emilio, muchísimas gracias, fueron 12 horas de la leyenda de cel arrancamos del primero, terminamos con el último, espero que hayan quedado claras mis ideas, sobre todo en aquel programa, en el segundo, en el que yo hablaba de lo Ocarina of Time y lo que significó en su día, para que sepan la comparativa hoy a la distancia, Brizos de Wild no puede dar ese mismo efecto, es como si Brizos de Wild habría tenido los gráficos de Red Dead Redemption 2, pero nunca antes nadie hubiese visto un juego en tres dimensiones, es un escenario irrepetible que solamente podrá ser considerado el día de mañana, quizás a través de un casco una inyección, una imagen holográfica o cualquier otra forma de interfase. Porque la tercera dimensión ya existe, está hecha hace mucho tiempo y ya se hizo de una forma prácticamente inmejorable en aquel 1998. Va, cerrás esta sección. Exacto. Cerrás tiempo de videojuegos con lo mejor. Gracias, Pablo Méndez, muchas gracias, Heyman. Me mandaste un mail, pero no lo puede ver. ahí. Dijiste cuánto puntaje le hace el de Wild. 98 puntos, Jaime. El Brizo de Wild es 98 puntos. Hay algunas pequeñas cositas que lo apartan de una perfección. Y se vio, se vio todo el mundo sacándose el sombrero y todo el mundo aplaudiendo de pie. Está el video, no sé si Nalsal lo quiere poner, del video de mi reacción, que estoy con él también, cuando le dan el premio al mejor juego del año, que yo ya lo sabía, no había chance. Dice, no, pero mira que persona 5. Me rompen los huevos. Me rompen los huevos. Yo no lo jugué, pero no rompan los huevos. Horizon, mirá que Horizon, Horizon, Ochenta y pico, está lindo. Está no, bien, no rompan los huevos. No, pero el Nier Autómato, no rompa los huevos. El Está el video en pantalla, a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver.

Esos son los que hacen los jueguitos. Se ponen de pie. Porque no lo pueden creer. Cuando a mí me dicen, no, pero el Dark Souls. ¿Me entendés? ¿Qué es el Dark Souls ni el Dark Souls? El de Dark Souls cuando le puso me gusta a Unuma le puso en el tweet lo retuiteó, se lo mostró la novia y dijo, me puso me gusta, boludo. Me puso me gusta un en un tweet mío. ¿Me entendés? El, de, el que hacía el fumito buena, el que hace las guardias Guardia, de que esa cosa acá, dice también, yo algún día cuando sea grande, me gustaría hacer un Zelda. Eh, Peter molino el que hizo eh, eh, Fable, también que a él le gustaría hacer Warren Spector con el picnic. Que quiso hacer un Zelda gente por algo es esto. Ajá, un nuevo atuadero. Ajá, ¿y cuál iba a ser el carajo? Pero claro, hermano, esto es el más grande, la más grande programación de videojuegos de, 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 de que existen los videojuegos a nivel de la mezcla de todo lo que requiere un videojuego para que sea entretenido. Bueno, pero tiene más sapiencia un juego de trenes que te hace pensar mucho porque tienes que manejar las vías. Sí, pero nadie lo juega porque no es tan divertido. En ese caso, que tiene muy buena onda ser un juego de trenes. Usted me siga lo que voy. A todo esto tiene que tener un ambiente sonoro, un ambiente eh, a, 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 gráfico audiovisual, un ambiente artístico que también esté a la altura. Y por eso, y con esto terminamos esta parte. Una cosa es el realismo y otra cosa es ser realista. El Zelda no apunta al realismo apunta a ser realista y hay muy pocos juegos que puedan decir eh, yo prácticamente inventé el ciclo de día y noche en un videojuego yo mejoré pegar con la mano en un videojuego yo llevé a otro nivel los efectos atmosféricos en un videojuego yo creé el mapa doble en un videojuego yo creé la forma de marcar en un videojuego yo Reviví lo que era un género que ya se empezaba a hablar en aquel entonces de que estaba cayendo en repetición, de que Skyrim no ha vuelto a salir, de que GTA no ha vuelto a salir y son los dos grandes referentes del roaming, de que se pasó para otras cosas, que Metal Gear no lo logró llevar al punto tal, se quedó repetitivo, que Final Fantasy también tiene el mapa vacío, que Mario no es un mundo abierto, que Assassin's Creed es un formulaico hace rato y lo ha perdido su propia identidad del Origins para acá. Si bien el Zelda pegó un cambio de orientación, es solo uno. Veremos qué pasa con el segundo. Los que sabemos sabemos que se vuelve a poner lineal para que luego sea una amalgama y entre los dos se logre tener ahora sí un binomio que quizás, ¿por qué no?, pueda estar a la altura de lo que fue aquel enorme binomio del Nintendo 64 o y Majora. Lo que importa es que siempre es esta saga la que nos vuelve a dar esa oportunidad. A mi juicio es la mejor saga de la historia de los videojuegos, pero para eso... Hay que demostrarlo. Y para demostrarlo, 99 puntos de 98. de Bar, ¿Cuántas copas tiene el Skyrim? Skyrim en 97, Matías. Eh, perdón. Es un monstruo de Skyrim. Aguántese, eh. dice. ¿Qué se viene el lunes que viene? El lunes que viene arranca el mundial de los videojuegos. Voy a explicar el sistema. ¿Para qué hacemos el mundial de los videojuegos? De gusto, por joder, porque jugamos, porque sí. El mundial está armado de tal manera, es muy probable, tengo verdad, en con Nalzar con alzar se copa. Que hagamos dos programas por semana, porque son muchos partidos y vamos a estar mucho tiempo y puede perder un poco de, de continuidad. Vamos a hacer un primer partido que es una eliminatoria, para ver cuál va a los 32 finalistas representando los juegos de superhéroes. ¿Sí? Eso es el de Spider-Man y Batman. Si sí, ven bueno, Spider-Man y Batman porque son juegos parecidos, o sea, no vamos a entrar en algo defectivo. De de efectivo va a ser cuando tengamos que hacer Mario versus Aventuras Gráficas, ¿Cómo logró una comparación de ahí. Yo me encargo, yo le digo que se puede. Pero va a ser más extraño. Entonces arrancamos por algo más normal: dos juegos de superhéroes que, por lo general, van en el mismo género siempre o se copen entre sí. Entonces, y aparte están en todas las generaciones. En el programa siguiente va a haber varios partidos en un solo programa. ¿Sí? Vamos a tener que. Bueno, se los voy a decir después. Ahora arrancamos con Spider Batman no confundir. Eso es para aclarar. El ganador va a eh, directamente a los 32 avos de final. Tenemos que hacer los 32, no, perdón, a los 16 avos de final. Hacemos todos los 16 avos y después recién arrancan los octavos. O sea que de acá, a varias semanas, van a quedar 16. Eh, tenemos programa para rato con esto. Y lo importante es, gana Batman, listo, ese no es tan seguro, ¿eh? Y aparte les cuento una cosita, estoy jugando a Maes Morales y contabiliza. Mala suerte, Batman. <laughs> Maes Morales contabiliza. Hay gol de oro y penales, puede llegar a haber penales, puede llegar a haber penales, ya les diré cómo se resuelve en caso que haya penales. No se va a dar tanto porque son muchas variables. Esto no es una votación de Facebook. ¿eh? Esto no es una votación de Facebook. Esto no es un trabajo, un ejercicio solo de opinión. Obviamente que lo estoy llevando adelante yo, pero ustedes ven que yo leo los chats, yo los hago participar siempre. Eh, Legacy of Cain vs. Xenon entonces, sinceramente despido, compartamos agrandemos extendamos la cantidad de gente que mira el tiempo de videojuegos para que más puedan participar para que de esa manera veamos si nos acercamos más a la verdad pero no hay Spiderman que le gana a Batman dice Maidana88 ¿sí? fíjese la Play 1 Maidana, a ver qué onda a ver si en Play 1 era tan guapito también lo digo de verdad, no se lo estoy ofendiendo pero póngase, ustedes Batman en Play 1 y yo soy Spider-Man. A ver a quién compran más. Ese, ¿cómo se vota? No, ¿cómo se vota? Ese piensa que le digo sin nada Ustedes no votan, gente. Les voy a explicar cómo es. Al principio no votan. Porque si no es una mela votación. Y la votación la gente vota y no jugó los juegos. Entonces, si bien yo hay juegos que no jugué, yo iré evaluando si traigo o no un invitado. Pero si no traigo un invitado, y ustedes capaz vieron todos los tiempos de videojuegos, los felicito. Pero acá el único que vio todos, todos los tiempos de videojuegos soy yo, porque ni en el SAT. El único que tiene todo tipo de videojuegos soy yo. Y yo puedo también ver sobre lo que hemos hecho. Entonces, si yo no sé de RTS, trajimos un pibe experto. mirar el programa de vuelta, hablaré con él en la semana, veremos cómo llevarlo. O sea, el programa lo voy a coordinar yo. Armé un sistema. Si eso permanece, va a haber instancia de definición. Y obviamente, que a medida que generación a generación, vamos hablando entre nosotros y vamos a definir juntos un ganado. Cosa que no quede ninguna duda. Aunque obviamente hay que se va a polémica y a medida que avancen los juegos, más polémica, porque todos tenemos estos canzoncitos, aparte de todo. No hablemos de banda en el Play 1 y Play 2. En Play 1 y Play 2 le gana a Spiderman, pero se lo come. Y mira que los puntos contabilizan. Hay que ver si después se la recupera. ¿Se entiende? Pablo Mendes, Batman es solo dos Batman más mi sitio nada más. Por eso, está parejo, papá. ¿Podemos apostar plata? Claro que sí. Pueden mandar por Mercado Paco, porque ya estaba mandando. Así que quien quiera. Zelda le gana Legacy of Kane justamente 5 a 0 sobre la hora. Y es un partido de sí. Y bueno, hay que hacerlo el partido. Pero los partidos no son tan lineales tampoco porque a veces no tenemos la misma cantidad de juegos. Yo ya tengo todo visto, gente. Tiempo de Videojuegos va a continuar y va a mutar al Mundial de los Videojuegos. O sea, el Tiempo de Videojuegos presenta el Mundial de los Videojuegos y va a ser extenso. He tratado de cubrir todas las sagas, por lo menos todas las que participaron de Tiempo de Videojuegos y alguna más que no participó, tiro una, Devil My Cry, van a compartir y van a estar compitiendo. Batman Begins, Playstation 2 en la Rebanca, viejo. Más que Spider-Man 2 de Play 2, Mati Corbito. De verdad te digo. ¿eh? Nes también, ojo, ¿eh? ¿En Nes gana Batman? No sé, ¿eh? Yo tengo forma de pensar. Yo soy... Y el Batman retiene el show cuando cuando Zarkamp y capaz el Batman y Robin abre el libro de apuesta del tiempo de videojuego. Emi, cuándo la cometa para tirar el de Batman! Mira, esto es así. La gente ya paga por mercado de pago. Les agradezco muchísimo. Hoy no puedo agradecer porque no puedo ponerme a leer ahora. ¿Dark Side 60? No, Dark Side 90. No, Dark Side eh, no. <coughs> no, no le digo. Eh, ¿Ustedes ya.? mandan los que pueden y quieren el eh, cosas. Si quieren mandar, ustedes pueden escribir. Esto es porque, porque sí, aporte, tiempo ojo. Quieren poner, bueno, Batman, o dos, listo, ojo con el grondón Emilio. <laughs> este, puede hacer soporte, Si esto gravita, no, no gravita. ¿Puede gravitar al final? Sí, pero también va a gravitar después el, el voto de la gente que no pague. O sea, sí, yo voy a decir, mire, bueno, los que pagan al fin y al cabo, que solo que eh, dijeron que gana Spiderman, ponerle Y los que no dicen que ganan Batman. No importa. Pero, cosa, lo que sí vamos a ser bastante estrictos, como fuimos con Javier, así con cualquiera que se vaya de mambo, si votamos, votamos una vez sola a cada uno. No empecemos a romper las pelotas. Que, yo, yo vamos a tratar de ser justo Igual es difícil que sea la votación, ¿eh? Porque son muchas variables. Los partidos van a ser largos, ni yo sé cuánto duran. Por eso hacemos Spider-Man Batman como piloto, donde va toda la explicación, pero la explicación va a ir pasando generación a generación, porque esa es la idea. Vamos generación a generación. Cada generación definimos ganador y vamos viendo cómo va la general. ¿Está bien? Va a estar muy lindo. Me encantan las comparativas. Siempre lo hago. Me gusta comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Es un ejercicio que se les da a los humoristas, porque la asociación, eh, muchas veces está el humor, es parte de alguna manera de la, de la inteligencia. Esto es un juego, esto está forzado, pero le pusimos tantas características, tantas variables que están armadas en la lógica. Los que conocen el tiempo de videojuegos saben cómo me manejo y para mí tiene mucho criterio de ser, mucha razón, y yo me enojo mucho con esas eh, con esos polls de Facebook o de, de Instagram cuando no sabe la gente lo que está votando. Viste, el otro día, por ejemplo, no sé, Castlevania 3 contra Battle City, ¿no? Entonces está bien. Eh igual los puntos en vivo? O sea, ya sabéis quién gana. No, no sé quién gana. ¿Se define un ganador programa? Sí, se define un ganador programa. Emilio, ¿Se puede hacer encuestas en Twitch con comandos? ¿Cómo con comandos? ¿Se puede hacer encuestas en Twitch con comandos que la gente me responda a las encuestas en Twitch? Se puede. Bueno, después vamos a ver cómo hacemos el que se puede. Ay, no sé qué estaba diciendo. ¿Se volvió en vivo? ¿Voto calificado? No, no hay voto calificado. No, 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 no. No, no vamos a hacer voto. No vamos a hacer voto. of War roba en TPS. Jaja, eh. jaja. claro. te contaba el La realidad es la siguiente. Todos jugamos Battle City y no mientan que nadie jugó Castelbaña 3 porque no estaba en Family. Entonces, por ese lado está. Ahora, ¿cómo le va a ganar el Battle City a Castelbaña 3? No le puede ganar nunca. Entonces, y le ganó. Y le ganó Battle City más que Castelbaña 3. Entonces, yo me indigno tanto con esas cosas. Que acá vamos a hacer el mundial. Vamos a hacer cosas. Y si alguien gana, va a quedar claro. Y ya les digo una cosa. Hay un sistema armado para que no se beneficien tanto las sagas viejas, las de 8 y 16 bits. Esto incluye Zelda y Final Fantasy. Entonces, es lógico que eso pinta como que van a ser Boca y River en el campeonato argentino, Barcelona y Real Madrid en el campeonato español. Pues yo vi ser campeón a La Coruña, vi salir campeón a Valencia, vi salir campeón a de Sevilla. A veces ganan otros, ¿eh? Y acá hay que verlo, ¿eh? Y cada uno tenga fe en sus sagas, porque se la aguantan mucho. Ahí está mencionando Sonic, Sonic se la reconta aguanta también. Jaja, en ja, esta infancia gana más, SimCity 2000 pesos Sonic. Eh, eso es un juego solo. La final de todas las finales gana a ser la gente, ya está, vamos a ver. Estaba saliendo Castlevania versus Battle City. SimCity 2000 versus Sonic, pero esos no son sagas, son juegos individuales. Ahí es un poco más difícil. No, yo en el sistema vamos a volver la consideración general a los videojuegos de momento y eso se lo va a arranquear y eso se lo va a contabilizar y se lo va a graficar. En la comparativa, esa gráfica la, gráfica la vamos a ir conversando con la verdad y vamos a llegar a algo concreto, a algo coherente, a algo verosímil, a algo que se parezca a la verdad. Zelda está a muerte. ¿Te va a costarse el objetivo? Hay sistemas para que no pase eso. Y hay sistemas para que no pase eso. Hay muchas cosas a contabilizar. Entonces la contabilidad se cuenta. Pero yo voy a explicar que sí tiene variables porque los juegos tienen variables. No es algo específico. Eso estamos midiendo gustos. Gana el Tetris, tiene un juego en cada gen. Tetris no compite. Perdón. Tenemos que empezar a armar catitos de cancha. ¿Lunes que viene no? Antes nada. ¿Lunes que viene? ¿Lunes que viene? ¿Lunes que viene Spider-Man, Batman? Ya está. Queremos sangre. Sonic 2006 vs Assassin's Creed Unity. ¿Cuál está más roto? Puede ser, puede ser no, creo que el Sonic bien gente no sé si hay algo más es un momento de hacer alguna pregunta terminamos la cuarta y última parte de la leyenda de Zelda y terminamos la parte de los informes sobre sagas hasta acá a partir de ahora va a haber mundial y vamos a cambiar un poco el enfoque a en otras temáticas va a haber videitos cortos que tengo que hacer que vengo mal vengo mal recomodándome. tengo que hacer videos cortos me lo piden al y lo tengo que hacer yo y va a haber otro serie de vivos capaz para hablar de alguna saga para hablar de algún listo para hablar de algún momento alguna consola o con alguien que se dedique a alguna forma al mundo de videojuego puede ser comerciante puede ser diseñador programador desarrollador cosplayer vendedor presentador de eventos o un gamer calificado de esa manera siempre vamos a estar en referencia a todo lo que tenga que ver con con el tiempo de videojuegos. Gente, mi nombre es Emilio González Morera. Les agradezco muchísimo haber estado acá en los cuatro informes de la leyenda de Zelda, estando siempre presentes. Parque no mucho más malas mentiras, acabó, te hace porque se fue a Se arma quilombo. ya cuatro matías para comprar la consola? es el mejor SpiderMan de, de todos el tiempo, no creo que sea matías para comprar la consola. Haga ah, esos videos cortos, a mí lo tengo que hacer. Bravo, gracias, ese. ¿Qué día se hacen los programas? Los programas se hacen GUTS los días lunes y el segundo día está a evaluar. Por lo pronto, el lunes que viene, el Hombre Araña contra el Hombre Murciélago. Desde la década del 80 hasta el pleno año 2020 estoy jugando más morales. Compiten todos. Gente, me lo puse a Sergio mentalmente y me confundí. Es realmente difícil. No crean que todo está definido. Hay algunas sagas que serán más claras. No es este caso. Excelente informe. Esperamos en un día Gracias, Aldana. Muchísimas gracias. Vamos, alto hype. Muchísimas gracias, Aldana Belluzzi, por bancar también. En la casa, en los tiempos. Muchísimas gracias, Andrés Velucci, DC versus Marvel. Eh, beso más largo. Eh, muchísimas gracias, Nalsar. Siempre recuerdo también para la gente que, que arrancó con todo esto, don eh, Federico Albornoz, Saga. Muchas gracias a todos ustedes por estar, la verdad, firmes acá. Espero que la semana que viene seamos más. Lo voy a agitar toda la semana. Esta semana agité muy poco el informe de Zelda. Sabía que era la cuarta parte, un poco extenso. Gracias, por el informe. Muchas gracias a vos, maidan 88 este, pero la semana que viene, la verdad, la verdad, la verdad, quiero que explote. Quiero que de, real, de, de verdad, me parece que esto no se ha hecho a este nivel como, como yo lo tengo pensado hacer. O sea, el partido va a durar dos horas. Es un mundial de verdad. Grande, Emilio buen programa de esto. Muchas gracias, Marcelo. Víctor, vivo. ¿Cuántos dólares para que se la pierda cuando salga el Escape <laughs> No compite Escape No puedo cargar todo de plataformas. Y si yo le digo que usted piense en dos personajes de plataformas que tienen que estar, ¿a usted quién se le ocurre? Esos dos van a estar. Perfecto, gente. Terminamos esta noche entonces que tenemos que ir a dormir un y 20 de la mañana. Mi nombre es Emilio González Moreira. Gracias, Nalzar. Esto fue Tiempo de Videojuegos, cuarta parte de La Leyenda de Zelda, último informe de Zelda, último informe tradicional y ahora se pudre todo, ¿eh? La semana que viene arranca el Mundial. Muchísimas gracias.